esto es toca no es Esparta, pero casi no es londres no es tokio no es saigón y tampoco es singapur pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar bueno pues eh, de singapur en 1942 la, vamos a hablar de la anatomía de un desastre, la defensa de Singapur o el o la caída de Singapur, como lo queréis ver. No, tampoco vamos a hacer un spoiler. <laughs> en fin, es tremendo. Y para hablar de ese tema, pues aquí tenemos, atención, pues a Hugo Cañete, por supuesto, ¿cómo no? Tenemos a Hugo Cañete para hablarnos de, precisamente de ello. Y, y Hugo, bueno, esto es un programa que llevas cuánto tiempo preparándolo. Buenas noches, Sierra España, Goyo. Pues este empecé a barruntarlo después de que hiciéramos el de Dieppe, y yo creo que ya del de Dieppe, creo que fue justo cuando la pandemia, o quizá un poco no antes. Nada. Pues Pues creo que un año, por lo menos, llevo dándole vuelta a este. Sí, sí, sí. A ratitos, ratitos pequeñitos. Sí, además, sí, eh, como una hormiguita. Sí, nada el tema es jugoso. O sea, que... sí, no, el tema es jugoso. Sí, sí. Bueno, pues eh, ya sé que a Hugo, bueno, vamos a ver. Esto va a haber momentos un poco surrealistas, ¿no? Es como, ¿pero qué es esto? O sea, de, de pérdida de perspectiva, ¿no? Yo diría casi, ¿no? Porque lo poco que conozco de esto es como, ¿pero qué es esto? O sea, esto nos hemos vuelto locos, ¿no? En algunas cosas. Y, bueno, hay decisiones militares, hay decisiones políticas, hay de todo. Eh, en fin. Bueno de todo. Pues... Podría decir podríamos llamarlo incluso historia de una ensoñación, <laughs> o sea, He puesto ahora también de un desastre por seguir el de Dieppe, pero, ¿no? pero a mí me parece que como pues, llega por, por un momento parecía que quería hacer un, un no sé, un, un battle star o algo así, no sé, o sea, un pedazo de bicho ahí monstruoso, una cosa Sí, sí, pero pero en la en la imaginación de la gente solamente, sí, no sé. Eh, pues nada ya sabéis que a Hugo lo podéis encontrar eh, a Hugo Cañete en Twitter como arroba Hugo a. Canete, y por supuesto en gem.es, grupo de estudios de historia militar que el que les habla es goyix, arroba goyix barra bajas al duero y que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook en Pinterest, en Instagram en Telegram, en Youtube bueno, en mil sitios, ¿no? Estamos en casi todos los lados. Y, y, y diréis, ¿para qué? Si muchas veces en algunas de las. Esto es una pregunta razonable, ¿no? De. ¿Aquí no le deis bombo en algunas redes sociales? Sí, pero es que a veces viene gente y nos suplanta. Es como. Es como pues no, pues no, no vais a suplantar. No me vas a suplantar. Entonces. Pues tenemos la cuenta ahí y cuando la queramos utilizar, pues la, pues nos ponemos a ello, pero por lo menos que no haya terceras personas que no sé qué intereses tienen, pero que nos suplanten. Y ya nos ha sucedido, nos sucedió en Instagram. Sin ir más lejos, pudimos re no recuperar la cuenta, porque en realidad, cuando fuimos a crearla, pues ya nos la habían ocupado, decirlo de alguna manera. Y después pues la reclamamos, pero y estaban poniendo cosas pues que no tenían nada que ver con nosotros, en fin, o sea, no es gente que dice, bueno, mi proyecto se llama Estocas no. Es gente que haciendo pasar por Estocas ponía otras cosas. Entonces, bueno, eh, esto es una curiosidad que, que alguna vez me han preguntado, y bueno, pues yo creo que es pertinente aclararlo, ¿no? Me, me parece, de vez en cuando. Bueno, en cualquier caso ahí nos podéis encontrar en todas estas redes sociales y en eh, istocas.com, en nuestra web. Bueno, pues eh, podéis dejarnos audio si queréis encontrar cualquier cosa de, sobre nosotros, bueno, ahí informamos y si tenéis que escribirnos, pues en nuestro correo electrónico info@istocas.com. En la página web de Duke Belly, bueno, pues podéis haceros con las camisetas de Istocas y también con las camisetas pues de otro tipo de temáticas de Segunda Guerra Mundial, de todo, ¿no? Eh, vamos a, como es tradición, vamos a mandarle saludos a los que nos escuchen desde el sudeste asiático. Toda esa zona, ¿no? Que va a verse muy implicada en todo esto y que estábamos hablando fuera de micrófono, que es muy paradisiaco, pero bueno, que eh, fuerza de la naturaleza o demostraciones de fuerza de la naturaleza no le faltan allí. Vamos, apunta a, a punta no. pala. Bueno, eh, seguro que nos escuchan a través de las apps del de la app de IstoCast para Android. Y si no, bueno, pues las apps que tiene iVoox, e tanto para Android como para las plataformas de Apple. Mm, si queréis ayudarnos, muy fácil. Pues a través de los comentarios en iTunes y esas cinco estrellas. O los comentarios de iVoox e y eso me gusta, ¿no? <coughs> Por supuesto, en YouTube. Lo mismo. ¿Queréis ayudarnos? Muy fácil. Nos dais me gusta al vídeo y mmm, os suscribís. Vale, os suscribís y cuando haya algún vídeo nuevo, pues os avisará. Vale, con eso ganamos visibilidad y, y, y bueno, pues ya sé, los algoritmos y todo esto. Bueno, pero lo importante es que haya más gente que pueda disfrutar. Igual que estáis disfrutando vosotros de estos audios o de estos vídeos. ¿Mm? Eh, ¿Queréis ayudarnos más todavía? Bueno, pues podéis haceros mecenas y tenéis tres opciones: tenéis Patreon, tenéis en Evox las suscripciones para fans y tenéis los miembros del canal en YouTube. En cualquier caso, bueno, son tres opciones para haceros mecenas. Bueno, el que más rabios dé, pues adelante, ¿vale? Eh, a nosotros nos ayudáis, por supuesto, y, y por lo menos que no. que esto a nosotros. Pues no nos suponga encima un coste. En fin. Bueno, pues eh, vamos a empezar, Hugo. Eh, es una historia apasionante esta, así que. ¿Qué se nos ha perdido en Singapur? <laughs> Allí tan lejos. Pues, bueno, ahora vamos a ver. Es un pues lugar. Sí. Tengo, de hecho, tengo eh, una conocida que se va a ir a vivir a Singapur. Es un lugar estupendo para hacer negocios, para. Un lugar estratégico de negocios, ¿no? De, de paso también de mercancías y de todo. O sea. Un lugar maravilloso del mundo para, para pues para hacer ese, para prosperar, diría yo, ¿no? Eh, pero en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué se nos ha perdido allí? Me imagino que será también estratégico, ¿no? Pues sí, claro, porque era la perla de Oriente, de, del Imperio Británico. Eh, sí, la, yo creo que vamos, vamos a hacer una introducción que sea, va a ser un poco larga, pero es que prácticamente toda la chicha de lo que pasó en Singapur está precisamente en, en lo que pasa un poco antes, bueno, un poco antes, incluso una década antes, que es lo que va a explicar lo que luego en realidad pasa en, durante la conquista japonesa. Uh -huh. eh, sí, si nos ponemos en 1941, con la invasión de, de, de Alemania de la Unión Soviética, pues el foco de la guerra se aleja de Gran Bretaña. Y, y del oeste, y claro, con el progreso de la guerra y con las grandes victorias alemanas en todos los frentes, pues aumenta la probabilidad de que los japoneses pues, aprovechasen la oportunidad de ese gran vacío que se estaba creando en Asia para satisfacer su, sus aspiraciones territoriales y de materias primas para, para su industria. Eso uh -huh. eh, ya venía de lejos y nos vamos un poco hacia atrás antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial los británicos habían estado observando el nacimiento del poder marítimo del imperio japonés eh, con creciente inquietud. durante la primera guerra mundial los japoneses ya habían sido aliados de los británicos y, eh, bueno, su participación fue reducida, pero sí que tuvieron una misión de patrulla en el pacífico en busca de, de los buques corsarios alemanes. Sin embargo, en el tratado de paz de Versalles de 1919, pues eh, no se le trató bien, quedaron Japón quedó muy decepcionado porque se, eh, ella se suponía una potencia vencedora. Totalmente, tú sabes que cuando hicimos el, el programa este de, de traductores y todo esto eh, y de sí. intérpretes eh, hablamos del tratado de Versalles y, y en ese bueno, hablamos así algunos aspectos y, y ahí se mencionaba pues, que estaban muy decepcionados, eh, que sí, que les invitaban a algunas reuniones y cosas de estas, pero luego la chicha en realidad se la repartían otros. Y claro, ellos estaban claro. en un bando y, y realmente los habían basureado. O sea, los habían tratado como, sí, sí. Como, pues, 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 prácticamente como, como, como col colonias. O sea, como... Como, lo, como lo que pensaban que eran. Es que los anglos son un poco así, ahora lo veremos. Así que, pues eso, precisamente Japón pues obtiene un mandato sobre algunos territorios colonia, coloniales alemanes del Pacífico. Y entonces, pues sienten que su contribución a la guerra pues no, no se había reconocido suficientemente. Y, y este resentimiento se va a agravar todavía más eh, con, la con, con la conferencia de Washington de 1922, donde se fijan lo, los tonelajes de, de los navios de guerra. Y Japón ahí va a quedar relegada a una posición marítima inferior en el Pacífico. Eh, por este tratado que va a favorecer, a favorecer claramente a Estados Unidos y esto lo vimos más desarrollado para el que tenga sí. interés en el, en el Istokas 194 cuando hablamos de, de la batalla de Midway Sí, es muy, es muy chungo eso o sea, si lo, si lo piensas es como es que es de un racismo o sea, quiero decir Sí, ahora, ahí... ahora lo vamos a ver es que ahora lo vamos a estoy ver. adelantando sí. pero es que decida por todas sí, las sí, porque sí. En, la, en la de la guerra Totalmente. ruso japonesa también se ve eso, se, se dicen, ahí va, que es que resulta que una nación que se supone que es una nación pues, colonial, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque los Estados Unidos y los ingleses estaban ahí detrás de, bueno, que tal, eh, pues ha vencido a una nación vieja, ¿no? es una nación europea o al primer mundo, ¿no? por decirlo de, pues, con términos modernos. Y claro, es sí, sí. blancos en aquel tiempo dirían blancos. Bueno, entonces, ostras, ¿qué es esto, no? Eh, en fin, bueno, pero lo que subyace ahí es como, oye, que estos tíos que se supone que nosotros los tendríamos que explotar y guiar y todo este tipo de cosas, pues han, han vencido una nación bueno superior, ¿no? Bueno, pues eso. Claro, sí, sí. Bueno, pues el, este advenimiento de Japón a, a, a lo occidental, al desarrollo exactamente, esto yo creo que alguna vez también lo hemos comentado, esto empieza a, a finales de la década de 1850, con, pues cuando los mecanismos políticos medievales del, del estado del shogunato eh, pues van a, a, van a evolucionar a, a unos estándares más occidentales. Y con la llegada esto va, esto va a propiciar el de, el, la industrialización de Japón y que poco a poco se vaya convirtiendo en una potencia eh, local. Y eh, con la llegada de las tensiones económicas mundiales de finales de los años 20 y principios de los 30, es decir, la Gran Depresión, pues eh, eh, los militares se van a hacer con el poder político y van a iniciar una política de expansión armamentística que garantizase el acceso japonés a la riqueza económica y materias primas de Oriente y si era preciso por la fuerza. Porque claro, llega un momento en que esa industrialización necesita, obviamente, de un sitio donde conseguir las materias primas. Por eso, por ejemplo, hoy en día pues, podemos ver a China haciendo cositas en África, ¿no? ferrocarriles y carreteras y cosas de estas. ¿no? Pues eh, Japón le pasa un poco lo mismo. Y el, en 1931 el partido del ejército pues, diseña, por ejemplo, ya la invasión de Manchuria. Y, a, y prende así pues, la mecha de, de una larga secuencia de expansionismo político y militar que va a acabar estallando finalmente en Pearl Harbor una década más tarde. Las colonias británicas en Malasia obviamente pues, constituían un blanco particularmente tentador para esta expansión económica de Japón y su llamado espacio de cro, copro, coprosperidad, a ver si lo digo, que era el área de influencia que pretendía arrogarse Japón para sí misma. Eh, aquí hay una, una imagen de la época de ese supuesto espacio de coprosperidad asiático. Pero... Y bueno, pues una vez que tenemos esto, pues ya durante la década de 1930, pues Japón va a lograr hacerse con un abundante suministro de carbón en sus conquistas en territorio chino, pero todavía carecía de otras materias primas vitales para su industria, como podían ser el hierro, el estaño, el petróleo o el caucho. Y los intentos de expandirse hacia el norte habían quedado frustrados. Por la victoria soviética en la batalla de Haljingol en 1939. Así que en ese momento, Japón, ¿qué hace? Pues que se gira hacia el sur. Y en 1940, en respuesta a la expansión japonesa en, en, en la histochina francesa, de Estados Unidos pues ya empieza o comienza a aplicar presión al gobierno japonés, viendo que ya están comiendo demasiada tajada, y decretan la congelación de, import, de, de las importaciones japonesas y de otras actividades económicas. En, en Estados Unidos y en, y en sus territorios. El resultado va a ser que para mediados de 1941 la Junta de Planificación Económica de, de Japón pues, prevé con cierta precisión el momento en el que Japón va a dejar de funcionar precisamente por esa falta de materias primas que, le, que, que de, están dejando de llegar a Japón por, por estas sanciones internacionales que se le han impuesto. Y los planificadores japoneses también predicen con claridad, eh, escalofriante diría yo, que eh, sería imposible obtener petróleo por medios pacíficos. O sea, ya se ven de tal manera que ven que se les va a frenar la, la industria en seco y que si quieren eh, que eso no suceda, pues desde luego no va a ser por medios pacíficos. Las eh, sanciones, toda esta perdona, secuencia. Perdona te diga, las sanciones eran porque se estaban. Pasando, por ejemplo, con el tonelaje y cosas de estas que se había acordado en Washington, por ejemplo. O por, no, su expansión, la o por su expansión. Por la expansión. Ya en el momento uh -huh. en que entran en Indochina, porque eh, pensemos que cuando entran en Indochina eh, es porque ya Francia no existía. Uh -huh. La Francia de Vichy, pues Hitler le dice a Petén, oye, lo, a los japoneses lo que quieran. No es que conquisten Indochina, sino que simplemente pues eh, hacen un paripé como que los franceses los dejan instalarse allí, ¿no? Sí. Claro, ya Estados Unidos y Gran Bretaña llega un momento en que dicen: bueno, es que ya no están solamente en China, sino que ya van por Indochina y van bajando, ¿no? Entonces vamos a decretar una serie de sanciones económicas para ver si Japón recula y, y deja de, de expandirse, que es lo que vimos precisamente en el Histocast eh, 159 sí. de polémica de Pearl Harbor que es que los, los aliados creían que con eso lo iban a poner de rodillas para diciembre de 1941 y los japoneses pensaban justo al, re, al revés, que antes de que llegase diciembre de 1941, que es cuando se quedaban sin petróleo, tenían que actuar. Por eso la guerra empieza en diciembre. Además de por eso también por otras cosas, como por ejemplo los bonsones, que es una cosa que veremos eh, ahora a continuación. Entonces, si seguimos. Claro, eh, a ojos de los nipones, la respuesta a la escasez acuciante de materias primas eh, estratégicas pues, se halla en el sur. Eh, si me han parado en el norte y Francia, que no existe, el régimen de Vichy me está dejando meterme tranquilamente en Indochina, obviamente yo voy a mirar a la. A la a, a los territorios del sur, que además son muy ricos en materias primas, por ejemplo, en las prósperas y pacíficas y mal defendidas colonias de, de la Malasia británica y, o las Indias orientales holandesas. Malasia tiene, tenía estaño, era el principal productor de caucho y era considerada por los británicos como, pues como poco más que una vaca lechera. O sea, Londres ganaba una fortuna en dólares cada año contribuyendo. Con ello a financiar la guerra contra Hitler en Europa y en el norte de África. Es decir, era era una verdadera joya de la corona. Y el gobierno derrotado de los Países Bajos en el exilio en Londres, pues se sostenía también gracias a los beneficios de los pozos petrolíferos de la, de la Royal Dutch Shell en las India Orientales, que están un poco al sur de Malasia. Luego, si vemos el, el, el mapa, aquí esta península sería. Eh, Sería Tailandia y Malasia y al final está Singapur. Y esta de aquí abajo pues, serían las Indias Orientales holandesas. Eh, entonces eh, claro, la posesión de estas dos colonias pues eh, permitiría a Japón independizar su industria, porque si ya había conseguido carbón, eh, etcétera, en China, y ahora conseguía el caucho, el petróleo, el estaño y el hierro. Pues eh, prácticamente independizaba su industria. Entonces, ¿cuál, eran, eh, cuál era la situación en, en 1941? Pues eh, China, por ejemplo, llevaba años invadida. Francia y Holanda, como hemos dicho, ya habían sido neutralizadas en Europa. Y sus colonias pues habían quedado al albur del que quisiese apoderarse de ellas, puesto que no había metrópoli que las fuese a defender. La Unión Soviética en 1941 eh, parecía estar al borde del desastre, los ejércitos alemanes se acercaban a Moscú y el Estados Unidos no había salido todavía de su aislamiento, con lo cual Japón va a ver claramente que ese es el momento y que hay que aprovecharlo. Tenemos a una Gran Bretaña debilitada, tenemos a una Unión Soviética casi de rodillas, Francia no existe y Estados Unidos todavía no entra en la guerra y permanece neutral. Ese va a ser el momento. Claro, con todo lo que había liado en el Atlántico y en el norte de África, pues la, la presencia británica en Asia es más bien formal, no es real. O sea, eh, eh, tenemos que pensar Normalmente, que Gran Bretaña... Sí, pero ya. Claro, es que Gran Bretaña con todo el peso, la, con la batalla del Atlántico, con los alemanes al otro lado del canal, librando una guerra en el norte de África, había perdido Grecia y Creta. Sí, que estaba que más es por que, sobrevivir que por otra cosa. Claro no o sea no, no está para luchar en la antípoda ¿no? digamos eh, bueno por ejemplo eh, parafraseando a Churchill nunca tanto había estado protegido por tampoco o sea es que no, no había prácticamente nadie y claro a, a ver quién desaprovecha una debilidad semejante puede que a Japón no se le presentase nunca otra oportunidad parecida. Y en ese momento pues, podía aspirar a construir su, su gran imperio, su espacio de coprosperidad en el Pacífico y destruir y desterrar para siempre el poder de Occidente, que era otra cosa que también eh, iba de la mano con, con esta filosofía del espacio de coprosperidad. Es decir, sería, sería más o menos como una doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, pues esto sería un poco Asia para los asiáticos, sí. pero obviamente para los japoneses, ¿no? Entonces, bueno, los japoneses habían desarrollado una fuerza armada muy competente, eh, muy ambiciosa, muy lejos, eh, tanto en cantidad como en calidad, de cualquier posible oponente que hubiese en el Pacífico en ese momento. Y en un principio, ni norteamericanos ni británicos habían llegado a comprender del todo el logro militar de Japón. Más tarde volveremos a este tema. Ni habían llegado a dar crédito a, su, a sus, eh, digamos, ambiciones o a su ansia de expansionismo. Los británicos, por ejemplo, pensaban que en Asia no había que temer una amenaza real de un ejército formado por campesinos, porque es lo que los consideraban al ejército japonés, un ejército analfabeto y de campesinos, que además eh, les gustaba decir en la sala, en los cuartos de bandera, que empleaba material que era eh, imitaciones de, de segunda clase del armamento occidental. O sea, que eh, así los veían, ¿no? Un ejército de campesinos con imitaciones de, del armamento occidental. Claro, esta visión estaba muy asentada, especialmente entre la población civil, que tenía una falsa sensación de seguridad, quizá por las ensoñaciones de, la, de esta tradición de éxitos militares y de la estabilidad que había tenido durante tantas décadas el Imperio Británico. Y eh, en ningún lugar fue esa confianza tan evidente como en Singapur. Oye, me, una me, fortaleza... Me, me permite, es una cosa... Eh, sí. Eso de imitación de las armas occidentales y esta ensoñación de seguridad y de mm, buena época y todo esto por parte de la gran potencia británica... Yo lo veo ahora, macho, y es que suena, suena a China y Estados Unidos. Es que me parece muy parecido en plan de la imitación de las armas. Eh, ese momento de aquí estamos de estabilidad, de tranquilidad. De nosotros somos lo mejor, nadie se va a meter en, con nosotros en la ensoñación de una superioridad. No sé, el tiempo lo dirá, pero vamos, que me, me resulta lo mismo. Es como, no, no, estos copian el armamento. Bueno, en fin. Pues ya, ya sí. pasó en bueno, Japón luego como llegó Japón a ser una potencia tecnológica, pues copiándolo todo en los años 60. Pues, claro. Y China en el año la década de los 2000. Bueno, es que es un camino está inventado, no no, es, no es nada nuevo. Sí, sí, claro. Otra cosa es que quieras afirmar eso con intención de hacer daño o con intención arrogante, sí. ¿no? Que es por donde va esto. Realmente no es claro que seguramente el armamento sería en copia. Tuve un acorazado y los acorazados no lo inventan claro, en Asia. Lo que pasa es que después incorporan una serie Pero, de cosas claro. y de formas propias. Claro, Eso igual. Lo, que eran, bueno, eran claro, buenas máquinas, no, no eran los malas. Y este, los y los italianos sí. también hacen acorazados. Unos eran copia de otros claro. y destructores y submarinos. Eh, quiero decir que obviamente todo el mundo se copia unos de otros. Lo claro. que, es que cada claro. uno pues, lo hace de una manera y ya está. Sí. Pues, pues ya ves fíjate esto esto es casi es una especie de leyenda negra yo creo que el mecanismo eh, anglosajón es el mismo no de esa arrogancia contra un oponente no de que al final acaba siendo prácticamente eso una ensoñación porque es totalmente mentira o sea ellos, la población de singapur eh, creían que realmente que vivían en una fortaleza que se suponía que debía intimidar incluso a la potencia europea más, más audaz. O sea, ya no hablaban ni siquiera de De, de, estos de, de una potencia sí. asiática. No, también, no. Tam, también te digo una cosa, es decir, no me extraña que utilizaran todo este tipo de cosas así de, como para este tipo de leyenda negra. Vamos a ver si se si le pasa les ha funciona con otros porque no lo pueden hacer otra vez. Quiero decir, les ha funcionado. Lo vuelven a alargar sí, y sí. si cuela, cuela. Claro, pero esta vez va a trabajar en su contra, porque todos estos tópicos al final les van a pasar factura. Claro. Con la leyenda negra no, porque es a posteriori. El, 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 el lo español fue y ya no es. Pero aquí era al revés. Aquí habían forjado esa leyenda negra antes de que los japoneses fueran. Claro, y pagaron las consecuencias, evidentemente, por creerse y asimilar ese tópico. Eso es obvio. O sea, en sus mentes, Singapur era inexpugnable, o sea, era una fortaleza legendaria tan fuerte como para que un ataque fuese indispensable y un asedio, impensable y un, y un asedio pues no tuviese sentido. O sea, ellos vivían allí en la mar de bien. Así que llegamos al otoño de 1941 eh, y en Londres, pues claro, imaginemos, no, un país sumido, eh, probablemente en su momento más bajo había mm, escasez de combustible, había poca comida, empezaba a haber también poca esperanza. Y es que, claro, hay que ponerse en la piel de los británicos. Día tras día oían hablar de derrota, de operaciones frustradas, de fracaso. Los días heroicos de la Blitz ya habían quedado atrás, es decir, de los bombardeos que hubo después de la Batalla de Inglaterra. Eso ya se había quedado atrás y ahora simplemente se encontraron con la fría realidad de la escasez, escasez, porque claro, en la guerra del Atlántico estaban hundiendo barcos a trocho y mocho y no llegaban provisiones a Inglaterra. Eh, había también tensión, había ansiedad, eh, las cosas no iban bien. Entonces, claro, tras dos miserables años de guerra, pues eh, mirar atrás era recordar el desastre y la humillación, y el futuro, pues, no parecía traer muchas perspectivas eh, que fueran alentadoras. Cada recurso disponible del imperio se había empleado en mantener a a raya. Y aún así, los ejércitos alemanes avanzaban por las profundidades de la Unión Soviética, los submarinos eh, alemanes dominaban las rutas marítimas, las tropas eh, de, de, de Hitler ocupaban Francia y una docena de naciones europeas. Eh, Rommel estaba en las puertas de Egipto, que era la llave de Oriente Medio. Es cierto que se habían conseguido algunos éxitos en África, pero el resto de teatro, pues Gran Bretaña solo había conseguido sobrevivir en el mejor de los casos. Así que cuando nada podía ir peor, pues los informes de inteligencia empiezan a indicar que Japón eh, pretendía expandir la guerra en Asia. Para esto volvemos a remitir al listo 159 de Polémica de Pearl Harbor, donde explicamos cómo se desarrolló este proceso. Ya para entonces las tropas japonesas habían desembarcado en Indochina, como hemos dicho, y los diplomáticos japoneses pues, no parecían muy interesados eh, en dialogar ni en llegar a ningún tipo de compromiso. Y claro, en Londres, una ciudad bombardeada, insisto, pues Churchill, eh, que se enfrentaba a obstáculos casi insuperables y a una, digamos, una gran escasez, pues veía poca salida al aprieto del lejano oriente. Si los japoneses atacaban en el Pacífico, es que no iba a disponer de muchos recursos para oponerse a ellos, a menos que los primos norteamericanos, obviamente, entrasen en la guerra. Sin embargo, hasta que Japón diese el primer paso, todo lo que podía hacer Churchill pues era mirar y esperar a, eh, pues eso, a que los comandantes hicieran de la necesidad virtud con lo que hubiese allí, eh, en busca de, de algún medio, algún plan para reforzar eh, las posesiones asiáticas. A principios del verano de 1941, Tailandia, que linda al norte con o sea que linda al sur de Tailandia, linda con, con Malasia, pues eh, tuvo una guerra breve con el régimen francés de Vichy en Indochina. Por una supuesta disputa fronteriza, que es como empiezan todas estas cosas. Lo podemos ver aquí: estas son tropas japonesas entrando en Indochina. Y para junio de 1941, con el pretexto de, de mediar entre los combatientes, pues los japoneses habían creado una formidable presencia militar ya en Indochina, es decir, habían desplegado allí unos 200.000 hombres y estaban presionando fuerte para obtener una presencia militar y derechos de tránsito a través de Tailandia, o sea, van. Directamente, pues, bajando por la península, ya en, en busca de, de Malasia. ¿no? Además, con la construcción de aeródromos en el sur de Indochina, pues, eh, lo que se va a conseguir es de repente que los bombarderos japoneses estén ya al alcance de la península malaya. Así que, por primera vez, el norte de Malasia va a estar ya directamente amenazado en el verano de 1941. La inteligencia británica había seguido estos acontecimientos con creciente interés, obviamente, y también con alarma. Sin embargo, los británicos veían sus esfuerzos de inteligencia obstaculizados por tres problemas fundamentales que se van a arrastrar a lo largo de tanto de los meses previos a la campaña como, como durante las propias operaciones y el asedio, que va a ser, por un lado, una completa subestimación de las Fuerzas Armadas japonesas como fuerzas de combate efectiva. Esto es lo que hemos hablado antes. Eh, estos no son capaces de hacerla o con un canuto. Por otro lado, también una fragmentación y una falta de verdadera coordinación de inteligencia entre las entidades existentes en el Lejano Oriente. Y en tercer lugar, una falta de influencia en los consejos de guerra de los Estados Mayores Civiles y Militares de Malasia. Es decir, tampoco es que los tuvieran muy en cuenta, no pintaban prácticamente nada. Y eso que. Eh, a ver, presencia había tanto del MI5 como del MI6, inteligencia militar, etc. Así que, bueno, viendo ya un poco esta, eh, cómo llegamos a 1941, a después del verano, vamos a ver un poco qué era Singapur. Eh, claro, dec eh, decenas de miles de kilómetros al este de Londres, vamos, prácticamente casi en la antípoda, pues se hallaba la isla de Singapur. Que está justo al final de la península de Malasia, eh, después del estrecho de Yojore. Sí, que es, que es paso ver. obligado. Si tú quieres ir, eh, si quieres atravesar esa zona, tienes que pasar o por ahí, o por el estrecho que está más al sur. Que lo tenía yo, lo tenía aquí abierto, pero bueno, lo, lo acabo de cerrar. Pero ambos. Sí, que hay otro estrecho que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, lo, lo diré. O pasas por ahí. Por, por al lado de Singapur, que hace, hace de esquina, ¿no? O pasas por. por sí, la está abajo, de abajo del todo. Y, sí, eso es. O ya tienes que pasar pues, al lado del Krakatoa. En fin. mm. Entonces, bueno, yo creo que el camino más corto, si tú quieres ir a. Porque si no, te tienes que pegar un desvío, tienes que cambiar de hemisferio, literalmente. ¿eh? El camino más corto es por Singapur. Pues tienes que bajar demasiado al sur. Entre la isla de... Sí, es una, es una encrucijada, está en un sitio estratégico. Totalmente. Mm. Bueno, pues tras la Primera Guerra Mundial, con la intención de proteger el, el imperio económico en el lejano oriente británico, pues los sucesivos gobiernos van habían construido, habían acometido ya mmm, construcciones, por ejemplo, un fondeadero de flota. Un bastión naval basado en el puerto de Isla llamada eh, Fortaleza Singapur. Esto, la Fortaleza Singapur va a ser prácticamente el banderín de canche propagandístico, ¿no? Para esconder que era un globo vacío que detrás no había nada, pero bueno, eh, sí que se llegaron a cometer eh, obras, además obras de importancia, pero en ningún momento llegó a ser una fortaleza. La intención de, de esta fortaleza, de, de crear esta fortaleza eh, Singapur, eh, era clara. Proporcionar un punto de defensa fijo que pudiese aguantar como un castillo medieval el asedio hasta que la Royal Navy pudiese enviar eh, una flota desde Gran Bretaña que liberase la fortaleza y solucionase el conflicto, con una gran victoria, claro. Pero este concepto estratégico imperial parece un tanto vago, o sea, si vamos a hacer una fortaleza que resiste hasta que llegue la, Nor la Royal Navy, bueno, pero esto cómo se sustancia, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de preguntas que al parecer no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿durante cuánto tiempo tiene que aguantar la base? ¿O qué tamaño requiere la fuerza de socorro? Es que es, que es eso, es o... que si tú, un, claro. o si tú construyes un castillo tienes que saber, oye, ¿para cuánto claro. tiempo Además, tengo que, que aguantar? ¿Cuántos... Sobre, todo, sobre todo cuando está en la antípoda, sí, ¿no? Más, con más razón aún. Claro. claro. ¿O cuántos días llevaría a reunir una flota y luego enviarla? Es que no, no es ninguna tontería. Es decir, vale... Eh... ¿Cuánto tardará en venir? Claro, es que desde allí, ¿cuánto puede tardar? ¿Un mes? ¿A toda máquina? Tienes que resistir un mes a, en, en, a fuerzas claro. superiores. Y primero tienes que reunir los barcos y alistarlos y aprestarlos para pa el combate y para el viaje. Claro, ¿por qué se gastaba grande, Gran Bretaña una fortuna en Singapur? Ya veremos después cuánto. Cuando el verdadero objetivo colonial que necesitaba proteger era la, la, la península de, Mal, de Malaya, que era eh, o sea, de, de Malasia, que era la, la realmente rica y que producía más del 60% del estaño del caucho mundial. O cómo se iba a pagar la fiesta sumidos como estaban en los efectos de la Gran Depresión. O sea, a todo ello. Y cualquier duda que se puede, pudiese plantear siempre se opuso la, la misma respuesta que era una respuesta a comodín que había sido un banderín de enganche de, de los gobiernos de finales de la de, época de los años de la década de los años 20 que era no habrá guerra en los próximos 10 años con eso se arreglaba todo es que hace falta reforzar la base o el puerto sí. no no va a haber partida presupuestaria este año puesto que no va a haber guerra en los próximos 10 años y con y con esa cantinela fueran pasando los años y se acometieron unas cosas sí y otras no, etc. Uno de los partidarios de esta máxima era precisamente Churchill, que además que siendo ministro de Hacienda en 1928 pues, había recortado los fondos de construcción del proyecto de la Fortaleza de Singapur con una política de defensa basada eh, totalmente en, el, en la mengua del gasto precisamente con el principio no habrá guerra en los próximos 10 años, que obviamente es un enfoque arriesgado en términos de seguridad internacional. Esto es como más, esto, más con lo que está en juego, esto es o sea, con lo, lo que estaba en esto juego. Es como lo de no voy a contratar un seguro para el coche porque no va a haber ningún accidente de aquí a 10 años. Exactamente. Pero vamos a ver que te la puedes pegar, que ¿eh? es muy fácil. Es decir, todo el mundo Claro, pero como solo cojo el coche los domingos por la mañana, claro. Efectivamente. Bueno, pues esto supuso que al final no hubiese un plan de defensa integrado, por ejemplo, para la defensa de Singapur. Cada uno fue por su lado, haciendo lo que le vino en gana, porque mmm, obviamente no habría una guerra en mínimo 10 años. Entonces, claro, la isla pues distaba de ser inexpugnable, por mucho que la llamasen la, la fortaleza de Singapur. No se habían tenido en cuenta las vías de aproximación por la península de Malasia, la RAF había ido construyendo aeródromos por ahí, por toda la península, sin preguntar las necesidades defensivas del ejército en caso de que hubiera que defender la península. Y bueno, pues así todo, ¿no? Pero, y, pero claro, la, la ilusión de seguridad seguía estando ahí, la fortaleza de Singapur. Aunque la, la gran base y su guarnición de tiempos de paz proporcionaba poca o ninguna defensa real, lo asentado allí confortablemente y los que lo veían en el noticiario... Eh, previo en los cines de Gran Bretaña todos creían a pie juntillas a un lado y a otro de las antípodas esta propaganda que se les mostraba que era que Singapur era una de las mayores fortificaciones que el mundo había visto jamás Entonces, los propios británicos están cayendo eh, víctimas de su propia ensoñación ¿no? la población británica de la gran fortaleza asiática eh, pues en 1941 ya incluso después del verano vivía totalmente en calma, segura, confiada. Las calles de la ciudad rebosaban de tropas llegadas de cada rincón del imperio, pues bueno, no, no voy a ser exhaustivo, pero bueno, había australianos, había highlanders escoceses, había Sikhs, indios, había malayos, había gurkas, había cockneys de Londres, eh, de todo. Y eh, la RAF, por ejemplo, pues contaba, su fuerza aérea era de, de aviones Brester eh, Búfalo, que son unos aviones norteamericanos muy antiguos, ya totalmente obsoletos para 1941, y esa era la dotación aérea que defendía, eh, que estaba o sea, para defender tanto la, isla como, se ve ahí. Claro, tanto la isla como tanto la isla como la península. Estos son los antecesores directos del, del, del F del F4, del F4 Wildcat. Sí. O sea, este avión, si lo estiras un poquito, pues te sale un Wildcat directamente. Eh, claro, eh, ¿qué, qué está diciendo? Pues la, en la base naval también había enormes cañones de defensa costera de 381 milímetros, que eran pues, prácticamente los que montan los acorazados, y capaces de hundir cualquier cosa que flotase. Al norte, disperso en los 1.200 kilómetros de selva de la península de Malaya, de Malasia, había más aeródromos de la RAF, más tropas y más líneas de defensa, aunque los japoneses estaban ya en Indochina y… En Singapur, pues seguía reinando la calma, no había ningún problema. Allí todo el mundo pensaba que Tokio no se atrevería a desafiar el poder de la Royal Navy, del Ejército Imperial ni de la RAF en una guerra que seguramente implicaría también a Estados Unidos. Así que Singapur, pues no solo estaba segura, pensaban, sino es que además era inexpugnable, o sea, una fortaleza que intimidaba incluso al más temerario de los japoneses. Y vivían así tan tranquilos, ¿no? Entonces, en concreto, podemos decir que había tres Singapur. A ver, que me he buscado un mapa. Podemos decir que había eh, tres Singapur distintas: una isla, la isla de Singapur, eh, una gran ciudad de más de un millón de habitantes y una base naval. La isla de Singapur es una superficie terrestre de forma oblonga, como se puede ver de poca altura, con unos 115 kilómetros de perímetro, y estaba separada de la península de, de Malasia por el estrecho de Yohore. El territorio de la isla estaba atestado de plantaciones de caucho, sobre todo en la parte norte, y de manglares pantanosos, y era atravesada por sinuosos cursos de agua, eh, generalmente como los que hay en todas la, las áreas tropicales, y también de carreteras modernas. La parte occidental de la isla seguía estando ocupada todavía por la selva, y en la otra parte, al este, eh, pues ahí estaban los clubes de golf, los edificios de la fábrica, las instalaciones militares, etcétera. Y la ciudad era una mezcla políglota de todas las razas y religiones eh, del mundo, gente, gente eh, a la isla po, atraída por la, por la eh, riqueza, eh, etcétera, y Singapur era eh, una de las grandes urbes, porque ¿Eh? tengamos en cuenta que Singapur era una gran ciudad, eh, pues de esta gran ciudad era una de las más nuevas del mundo, había sido fundada en 1819 por un tal Sir Thomas Stanford Raffles y se había convertido en un símbolo del poder británico en Asia durante la época del imperio, en 1941, El... o sea, un lugar sí, vamos, sí. O sea, sorprendente que no hubiera ya naturalmente una, una ciudad ahí. A lo mejor sí la había, pero vamos, quedó fagotizada. Sí, no, no bueno, es un entesar, enclave. Claro, sí, es un enclave tan estratégico que la verdad es que para ser una ciudad colonial era gigantesca. Sí. Y bueno, pues estamos en una ciudad con un refinado y distinguido ideal imperial, que era el que reinaba en esta ciudad, parecía estar metido con calzador en mitad del siglo XX. Cada hombre parecía un estereotipo de una afición romántica, o sea, el dueño de una plantación rico bebiendo ginebra, el acalorado comisionado alter, eh, alternando el cricket con la medida de control de la malaria, el rico y reservado emprendedor chino, la arrogante y criticona señora eh, de clase media venida de, Liber, de Liverpool o Birmingham, eh, el dedicado funcionario del tesoro, el nativo educado en Cambridge, eh, vamos, es decir… Todos los tópicos estaban allí metidos, ¿no? Todos eran personajes exuberantes, como sacados de una película de Hollywood sobre una preciosa isla tropical imperial, obviamente. Por no hablar de los parias, claro, que también estaban allí, venidos de otras partes del imperio como mano de obra, que lo mismo agitaban esos abanicos de cuerdas para el calor que, que desprosaban arsenes en una carretera. Incluso la gran base naval de la costa eh, nor noreste. Era exuberante, o sea, tenía con un área de 52 kilómetros cuadrados de aguas profundas y suficiente fondeadero para albergar a toda la flota británica. O sea, era una cosa descomunal. La, la, además, la base, la base naval, había costado alrededor de 60 millones de libras esterlinas de su tiempo. Eh, yo he estado haciendo cálculas eh, y esto es alucinante. O sea, he estado mirando, he estado buscando cuánto vale una libra esterlina de 1930. Y resulta que equivale a 2.282 euros. O sea que 60 millones de libras esterlinas en, en valor actual. Tenemos que la base costó exactamente 136.920 millones de euros. Solo la base naval. O sea, esto es el 10% del PIB de España. ¿eh? Una barbaridad. Una, es una cosa tremenda. Pero, perdona que tenía el micro ¿Pero? apagado. Pero es que, ¿qué dices? O sea, 136.000 millones de euros. La, base, la naval. base naval. O sea, que sería del, del PIB de España, sería... El 10%. Por ciento. O sea, el 10% de nuestro país se va a montar la, en las defensas de, de Singapur. No, de la base, de la base, naval. base naval. Solamente de la base <laughs> naval. Ay, Solo de la base por... naval. O sea, todo el sector del turismo español o, todo el, o poco menos de todo el sector de la construcción. Madre mía. Así que, bueno, claro, en sus 10 kilómetros cuadrados de instalaciones, pues claro, ya había talleres de maquinaria, fábrica, área de reparación, grúa, almacenes, dos centrales eléctricas, dos sistemas de abastecimiento de agua con dos pantanos que proporcionaban agua potable, que son esos dos pantanos que se ven ahí en, en el mapa. Había dos enormes diques secos de 50.000 toneladas y un dique sí, flotante sí. también de 50.000 toneladas. Cada su tenía como sus propias cisternas ahí, interiores. O sea, sí, es que... sí, sí, sí sí, sí, tenían un sistema de, de suministro de agua prácticamente inagotable. Y como, y por y lo que te, había como, encima, tienes tu, tu masa de agua aislándote en plan foso. Claro, sí, porque por arriba es lo que está el estrecho de Yohore. Sí, sí. Y además un puerto de aguas profundas, donde evidentemente eso cabía toda la flota británica, toda la Royal Navy allí. Y lo habían equipado muy bien. Por ejemplo, estaba diciendo que había dos diques secos de 50.000 toneladas, pero es que había también un dique flotante de 50.000 toneladas, que además había sido eh, fabricado en Tainé, en Inglaterra, y llevarlo allí había costado otras 200.000 libras. Que, que esta vez ya no he querido hacer el cálculo, pero vamos, otra barbaridad. Y para proteger la base, que sí es verdad que estaba muy fortificada, pues había emplazamientos de hormigón. Para cañones que iban desde las monstruosas baterías que hemos hablado de costas de 381 milímetros a cañones de menor calibre. Los arquitectos podían estar tranquilos, cualquier ataque naval estaba condenado al fracaso, eso es cierto. Es decir, si, si venía algún, banco y, algún barco y se ponía enfrente de, del puerto, pues estas baterías de costas sí que podrían neutralizarlo, bueno, pero eso no era todo. Sin embargo, no se habían hecho defensas en tierra, ni siquiera en la parte norte del estrecho de Yojore. Eh, se habían creído innecesarias por asumir que, que un ataque desde de, de, de esa dirección tendría que adentrarse en la jungla de la península de Malasia y que eso obviamente era imposible y en cualquier caso en el, epi, en el hipotético caso de que un ejército hostil llegase al extremo sur de la península es pues decir, al estrecho de Johore algo que consideraban totalmente impensable eh, la base sería neutralizada si existiesen o no defensas terrestres porque aquí era prácticamente indefendible por lo tanto la llamada fortaleza Singapur no era en realidad una fortaleza, era una pequeña isla con una gran ciudad comercial y una base naval extremadamente cara y también vulnerable porque, claro, obviamente la retaguardia la tenía indefensa, lo cual, por muchas baterías que tuviera de costas, pues tampoco servía para nada. A pesar de la prueba evidente de que Singapur... No estaba rodeada de defensa de tierra ni contaba con refugio antiaéreo, que es que esta es otra. O sea, es que no, ni siquiera había habido planes de organización civil para, que, para crear infraestructura de contingencia. No, no, había, no había refugio antiaéreo. La población no se cuestionó en ningún momento eh, este mito de fortaleza y, por tanto, quién lo iba a bombardear pues, si aquello era inexpugnable. Entonces, no se hicieron refugio antiaéreo. Entonces, así que durante, los años le, durante años le habían dicho que aquello era una fortaleza inexpugnable y pues ya está, pues si se lo habían dicho habría que creérselo. Durante años los generales, los ministros de gabinete, la prensa, la radio, todos habían machacado en que Singapur era una fortaleza que ningún enemigo se atrevería a atacar porque ningún ataque tendría éxito y en público y en privado los expertos, los entendidos, los eruditos pues se hartaban de de explicar que el enemigo potencial, que si obviamente consideraban que eran los japoneses, pues que era un enemigo de segunda clase y que sus tropas pues eran campesinos, sin educación y que su equipo estaba integrado pues, como he dicho, por copias de mala calidad. Así que con esto pues eh, llegamos a 1939 y empieza la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces la, la colonia pues sigue todavía ahí en su en su ensoñación y en qué lejano queda, parece que ha pasado algo en Europa, pues ya me contará, en fin, eh, una vez comenzada la, la guerra mundial en el 39, pues los almirantes y generales siguieron con la misma cantinela, asegurando una y otra vez a la población de Singapur que podían estar tranquilos, y en fecha tan tardía como el 3 de diciembre del 41, ya, es decir, a día del, del comienzo de la campaña de, de Yamashita, y... y Pocos días antes de Pearl Harbor, el comandante en jefe británico del Lejano Oriente, que era el Mariscal del Aire Sir Robert Brooke Poffan, declaró a la, prensa, en la, a la prensa que los japoneses no iban a atacar a nadie y que en cualquier caso la RAF estaba preparada. Y de, decía textualmente, nos las podemos apañar muy bien con los búfalos, es decir, con los Brewster Búfalos. Aquí no tienen la velocidad suficiente para Inglaterra, pero eh, dejemos a Inglaterra con su Spitfire, y los búfalos son bastante buenos para Malasia, o sea, no, tranquilidad que tenemos una fuerza aérea que es adecuada para la fortaleza inexpugnable de Singapur. Y Singapur lo creyó y la vida normal, pues, sigue adelante. ¿Cómo podría describirse la vida cotidiana, pues, eh, pues la de una novela de, del imperio, o sea, eh, piscina, club de eh, marina, de las marinas. Lleno de gente, las pistas de squash, los cines, eh, había bailes todas las tardes en los hoteles. Totalmente, Singapur estaba totalmente aislada de la guerra real en su firme creencia de que ellos vivían en un sitio inexpugnable y la población observaba con desinterés el agravamiento de las relaciones que poco a poco se iban teniendo con Japón. Los japoneses no se atreverían, ellos siempre pensaban, y como decía Brock Poffan, el mayor, el mayor valor de Singapur es la idea de inexpugnable que se ha labrado en la mente de los japoneses. <laughs> Fíjate, este hombre ya por dónde iba, ¿no? Ya incluso achacándole a los japoneses que ellos mismos creían que, ¿Ya que piensan, Singapur era. ¿Ya piensan ellos por los japoneses y sí, ya está. esa Y ya está, sí, sí, se piensa por los japoneses y listo. Así que bueno, eh, solo había, había, había gente que era consciente de la realidad, pero eran pocos, poquísimos. Y, y vamos eh, estos pocos pues obviamente sabían que la posición militar británica en el sureste asiático es que se basaba totalmente en un farol tremendo o sea es que allí es que no había nada detrás, era una pura ensoñación y si alguno pinchaba el globo, pues ahí que se iba todo al garete. Así que con esto pues podemos ver el plan de defensa o sea qué plan de defensa había en esta fortaleza inexpugnable? Pues en un principio, el objetivo principal del ejército británico en Malasia había sido eh, contener cualquier invasor hasta que llegase la escuadra británica. Como hemos dicho antes, nunca se había eh, prestado mayor consideración a la defensa de una isla asediada que habría perdido todo su valor cuando la base naval comenzase a ser bombardeada. Mientras los teatros de la guerra continuaban eh, drenando los recursos británicos, los comandantes de Malasia sugirieron que la península de Malasia debía ser reforzada. Y con el inicio de la contienda, pues la junta de jefes de Estado Mayor británica había reducido el número de aviones que se pensaba enviar a Singapur. Sin embargo, en 1940 ya no es que se hubiera reducido, es que ni siquiera esos aviones que se pensaban enviar estuvieron disponibles y no se enviaron. Siguieron con sus búfalos. Y en agosto de 1940 comenzaron a llegar a Singapur, eso sí, refuerzos de tropas de distintos grados de entrenamiento, con una mayoría del Ejército de tropas bisoña yo diría que una gran mayoría, y sin apenas entrenamiento, ni, ni por supuesto entrenamiento en, en condiciones selváticas. Una fuerza aérea de 141 eh, aparatos, todos prácticamente obsoletos, todo, todo es todo, o sea, no, no había ningún avión que fuese moderno. Y además, eh, no había ni un solo navío de, la, de batalla de, de la Royal Navy, ni un triste crucero, o sea, allí no había nada, había. Habría pues, los cañoneros y los patrulleros de rigor. Y los comandantes británicos sobre el terreno pues, dependían, como he dicho, de ese farol de inexpugnabilidad, porque es que, si no, allí no había nada. Por desgracia, la población de Singapur y las tropas habían sido engañadas con estas eh, tranquilizadoras palabras, pero obviamente los japoneses no se habían dejado engañar, ni muchísimo menos, con, con el ambiente cargado de rumores de, de guerra en el Pacífico. Eh, la llegada el 4 de diciembre de 1941 de dos navíos gigantescos, que eran el crucero de batalla Repulse y el acorazado Prince of Wales, pues se va a disipar cualquier resquemor o sentido de inseguridad que pudiera llegar a tener alguien en Singapur. Por fin, ya habían llegado dos acorazados, se había prometido una escuadra en caso de ataque y había llegado, incluso antes de que se produjese el ataque. Así que, a ojo de los civiles, los dos acorazados que montaban cañones de 381 milímetros, pues eran impresionantes. El comunicado oficial del, eh, deliber deliberadamente impreciso decía, el Prince of Wales y otras unidades pesadas han llegado a Singapur. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Cómo? Eh, claro, eran unas palabras que daban tranquilidad a sí, todos pero, salvo a los expertos y claro, que realmente sabían lo vulnerable que podían ser estos navíos sin apoyo aéreo claro ¿no? porque si no tienen apoyo aéreo para qué quieren o sea, todos unidades bueno pero volvemos otra vez a ese dilema que hay de acorazado y o, o mejor portaaviones eh, que es más importante no que esa es un debate que se tuvo y pero claro, pero pesadas, pero tú que es es decir, vale, a, no, a, es, un acorazado. Y eso, claro. es, eso es el, el repulse, el repulse que era un crucero de batalla. Pero, pero claro, es que fíjate hasta qué punto tiene o una de dos. O realmente estaban alienados eh, con sus ensoñaciones, o es que Inglaterra no podía enviar nada más. Porque yo estoy seguro que los servicios de inteligencia británicos sabían perfectamente eh, cuál era el, el poderío de la flota japonesa. O sea, la flota combinada... Tú puedes mandar ahí dos, que son dos acorazados para la flota combinada. O sea, es que no es nada. Con eso va a amenazar a Japón, con dos acorazados, y sí, Japón tiene ocho o 9, además de 8 o 10 sea, portaaviones. No, con eso, desde luego, si pretendes a disuadir a Japón, no lo va a conseguir. Además, con, concretamente, la escuadra que llega son el Prince of Wales y el Repulse, o sea, un acorazado y un crucero de batalla, escoltados por cuatro destructores. O sea, es que es para echarse a llorar por cuatro destructores. Ya lo veremos ahora más tarde. El, al mando iba el, el vicealmirante Tom Phillips, que tenía grandes dudas sobre el poderío de, de su escuadra, obviamente acertada y fundada, y los acorazados solo venían acompañados, como he dicho, de cuatro destructores, dos de los cuales tenían la, la operatividad muy comprometida. Bueno, hay que recordar que la gran demanda de, de destructores que tenía Gran Bretaña para la guerra antisubmarina, que es que incluso eh, Estados Unidos le tuvo que ceder 50 unidades, 50 destructores viejos que todavía funcionaban con caldera de carbón para poder afrontar la batalla del Atlántico. Entonces, claro, si es que no tenían... ¡Madre mía! Pues, Andaron a estos dos acorazados pues con cuatro destructores, con cuatro destructores, que es que parece mentira, pero. Y luego veremos la foto de uno de ellos, y eso es más que un destructor es una barca de remos, pero bueno, es que es increíble. Bueno, pues consciente entonces el almirante Philly, pues de la falta de apoyo aéreo que había en el propio Singapur, cuando se da cuenta de que ha metido allí dos, dos grandes unidades de la Royal Navy, y que, que ni siquiera tienen apoyo aéreo eh, garantizado. Sí, que, que, claro estima, y, La pregunta es. Los hemos mandado ahí y a lo mejor es que. A disuadir, sí. a disuadir, lo han sí, mandado a disuadir. Para, eh, sí, para disuadir, pero como ocurre algo, también las vas a perder. Hombre, claro, ¿qué es lo que pasó? Pero bueno, lo veremos ahora. Y claro, eh, Philips, ya cuando se da cuenta que con eso difícilmente vas a, a, a disuadir a la flota combinada y menos todavía sin, sin un mínimo apoyo aéreo, pero, ¿eh? pues cuando, comienza a explorar. existe una disuasión? Tú coges y mandas un aviso, una señal de plan de. No vengas porque vas a salir mal parado. Incluso, aunque acabes conmigo, va a salir tan mal parado que no te va a compensar. Exactamente. Bien. ¿Qué mensaje está mandando ahora? Todo, todo lo contrario. Lo que está mandando es un mensaje de debilidad. Totalmente. Que es eso de, es que, si, no, si no hubiera mandado nada. Pues casi mejor. Seguiría el farol. Efectivamente. Seguiría el farol. De decir, bueno, el día que manden van a mandar una flota en condiciones. Pero, como era, pero como era en clave interior, de, en plan de tranquilos que os vamos a mandar algo. Pero es, mandas tampoco, incluso es tranquilizador? Sí, sí. Claro, por eso Félix cuando llega y se da cuenta de que ni siquiera hay aviones allí para que protejan a sus barcos, pues él empieza a explorar la posibilidad de que, de que ya que ya, ya no sirve la disuasión, es que los barcos están allí expuestos. Entonces eh, empieza a explorar el llevárselo a Port Darwin, a Australia, y, y para que estuvieran a salvo de los aeródromos japoneses de Indochina. Pero con poca protección contra los bombarderos o los submarinos, Philly sabía que su fuerza no podía ser una amenaza para nadie sin arriesgarse al desastre. Sin embargo, Singapur no tenía esas dudas, se habían puesto las cartas a boca arriba, los japoneses ya sabían que la escuadra había llegado, la escuadra que había llegado además, y el 4 de diciembre, eh, pues estos dos grandes navíos, imponentes, relucientes y todo lo que tú quieras, pues eran la base de la confianza de esta ingenua colonia. Así que bueno, dejamos un poco a los de Singapur ahí en su isla con su gin y sus tazas de té, y vamos a ver un poco cuáles fueron los preparativos japoneses para cometer eh, la campaña de Malasia y el posterior asedio de Singapur. Ese mismo 4 de diciembre, es decir, a, a tres días del ataque a Pearl Harbor, eh, a miles de kilómetros de allí, frente a la costa de la isla de Hainan, en el Mar del Sur de China, pues había otro oh, hombre igualmente confiado, y esta vez con mucha más razón, que. Eh, se trataba de los soldados del vigésimo quinto ejército del teniente general Tomoyuki Yamashita, eh, japonés. Los objetivos de Yamashita eran, por orden, la conquista de Malasia y luego de Singapur, es decir, bajar por Tailandia, conquistar toda la península malaya y acabar en Singapur. Las actividades de la inteligencia japonesa para la campaña de Malasia fueron exhaustivas, bueno, fueron una pasada, ahora lo vamos a ver y gozaron de todos los recursos desde, incluso desde antes de la guerra. O sea, durante más de 10 años, el Servicio de Inteligencia Japonés había sido capaz de construir una sofisticada organización de inteligencia apoyada en gran medida en, en las corporaciones comerciales japonesas en Malaya, decían las compañías que operaban eh, en Singapur, eh, con 7.000 japoneses residentes y visitantes en, en este territorio británico. Además... Había un tráfico marítimo regular en pequeños barcos por la costa oriental, buena parte de las tripulaciones contaban siempre con oficiales navales en misiones de reconocimiento y posteriormente se afirmó que incluso el fotógrafo de la base naval de Singapur era un oficial de inteligencia japonés, que era el, el coronel Nakajima. Esto me, recuerda, claro, me esta... recuerda a la guerra de los Six días que está... Estaban... No, la guerra, perdón, más que la guerra de los Six días, la, la guerra de Yokipur, que tenían hasta el masajista. De, 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 no sé si de uno de los generales egipcios, o, no sé si en la guerra de los Egipcios sí. o del Yom Kippur pero en una de esas en el los, Yom... los tenían pillados. Sí. En el, bueno, en el Yonkipur tenían yerno incluso de, de nacer en Londres, creo. Sí, sí. Sí. Locurón. Bueno, pues esta actividad de inteligencia japonesa eh, no es que pasase desapercibida, o sea, era bien conocida en Malasia también. Además, el jefe de la Policía Colonial del Estrecho afirmó después de la guerra que la actividad de espionaje japonesa era tan abrumadora que se vio obligado a recomendar al gobernador que al menos la mitad de cualquier plantilla de trabajo de, de una compañía japonesa que no fuesen japoneses. Porque si toda la plantilla era en japonesa, aquello era un nido de espías. Y sin embargo no se hizo nada. La política ordenada desde Londres era no hacer nada que pudiese molestar a, a los japoneses. Apaciguación, ¿no? Política de, de apaciguamiento. O de. digamos, ¿no? En algunas ocasiones, las tareas de espionaje japonesa eran tan descaradas que entraban ya en el terreno del absurdo. O sea, por ejemplo, en 1940 el agregado de prensa japonés en Singapur, que era un tal Mamoru, fue arrestado infragante y encarcelado por las autoridades británicas con, con una pena de tres años y medio de prisión por dirigir descaradamente a agentes de, de espionaje en Malasia, incluido un cabo del ejército británico, y en particular por ofrecer eh, tours guiados a cuarteles e instalaciones militares británicas a oficiales del ejército japonés de visita en Malasia. O sea, llegaban, llegaban los oficiales japoneses y este les hacía tour turísticos por todas las instalaciones militares y por todo, ¿no? Y, y luego... Los casos más descarados de todos fueron, eh, por ejemplo, el amarre no autorizado de dos submarinos japoneses en el puerto malayo de Endau, que era una propiedad de una compañía minera japonesa, y el notable, el notable testimonio del capitán Collins de la Milicia de los Estrechos en septiembre u octubre de 1940. Dice que vio a un oficial japonés, incluso de uniforme japonés, observando a, a un escuadrón de vehículos. Blindados británicos de maniobra antes de dirigirse impertérrito a la playa y montarse en una lancha motora que se perdió en el mar. O sea, presumiblemente en busca de un barco o de un submarino japonés en alta mar, claro. O sea, desembarcaban a los japoneses para que observasen los, eh, la, los, las maniobras o los ejercicios de los británicos y luego se montaban en una barca y se perdían en el mar. Increíble, pero cierto. Y claro, cuando Collins informó de esto, pues dos funcionarios civiles de la oficina del gobernador le dijeron que no moviese más el asunto, porque textualmente la política del gobierno de su majestad era la del apaciguamiento con los japoneses, evitando provocaciones o incidentes a toda costa. Esto luego ya veremos también que tiene una razón también importante. Y claro, no nos podemos imaginar la rabia de los impotentes oficiales de la milicia y la policía colonial del estrecho recopilando información sensible de inteligencia y tratando en vano de advertir a las autoridades militares del cachondeo que tenían formado los japoneses en Malasia. Y, y mientras mayor era la, la verdad, pues mayor la, la potencial y mayor la potencial provocación, pues empeorado todo esto por la pacífica languidez de la vida colonial en un húmedo paraíso subtropical, donde el gobernador, el Servicio Colonial Civil y, y las viejas autoridades malayas gobernaban a golpe de gin tonic y de pesado abanico y ventilador en el techo, pues claro, estaba claro que nadie tenía intención de prepararse para lo peor. O sea, la guerra parecía muy distante y la vida eh, era más que buena o era inmejorable. O sea, que para qué vamos a dejar a los japoneses tranquilos, no los provoque, que hagan lo que quieran. Así que el 15 de septiembre del 41 los japoneses pues, habían comenzado ya sus preparativos para las operaciones militares eh, proyectadas en el sudeste asiático y estas fueron acompañadas de un intenso eh, programa de reconocimiento aéreo. A medida que se iba acercando la fecha de invasión, los, los pilotos japoneses sobrevolaron cada vez de forma más descarada los aeródromos e instalaciones de la RAF, muchos de los cuales fueron detectados por los británicos y no se hizo nada. Por ejemplo, en un vuelo eh, efectuado el 22 de octubre, el mismo Tsuji, el coronel Tsuji, que era el jefe del Estado Mayor del quinto Ejército Japonés, sobrevoló en persona eh, en un avión de reconocimiento a las playas de desembarco de Kotabaru y la base de la RAF de Alod de Star a una altura de apenas 1800 metros, y muchos de estos vuelos fueron descubiertos por la RAF, pero no se tomaron medidas. Un segundo ejemplo más provocador aún es la historia de, de un técnico de la RAF eh, que se llamaba Peter Scheffer, de 18 años, en aquel momento que estaba destinado en el aeródromo avanzado de Sungai Patani, en el norte de Malasia, en diciembre de 1941. La verdad es que es un testimonio realmente sorprendente y realmente impresionante, eh, que tiene poco que ver con, con, con la campaña malaya, pero que lo voy a leer entero porque es que de verdad que me parece... Bastante increíble. O sea, el, el 4 de diciembre, Schaeffer recibe órdenes de volar como tripulante de un avión civil, un Lockheed Hudson de, de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Estamos a tres días de Pearl Harbor y al, al haber enfermado el técnico de vuelo holandés. Luego dijeron: Bueno, hace falta un oficial de cabina, pues que, que se venga uno de la RAF, se ponga ropa civil y se venga, que tenemos que volar a, a Camboya. Y bueno, pues es un testimonio alucinante, es un poco largo, pero bueno, yo creo que merece la pena. Lo, lo vamos a leer. Perfecto. A ver, dice: Para mi sorpresa, aterrizamos en Camboya en un aeródromo privado en el sur, en un lugar cercano a Kampot. Como la Indochina francesa estaba prácticamente en manos japonesas en este tiempo, Camboya era un lugar bastante peligroso para que aterrizase un avión holandés. Las autoridades francesas estaban generosamente trufadas de elementos de Vichy y, por tanto, eran hostiles a los británicos en 1941. Mi propia posición como miembro de la RAF en ropas civiles entrañaba también un gran peligro. Para empeorar las cosas, de camino al norte, el piloto holandés anunció que el verdadero propósito del viaje era recoger a un solo pasajero británico anónimo, lo que me sonó a un vuelo clandestino de contrabando. A mí me pareció una especie de combinación de agentes y contrabando. Nadie me había dicho nada de todo esto antes de despegar. Pensé que íbamos a Tailandia, que era neutral, y no a Camboya, así que me cabré bastante. En tierra, o una vez ya en tierra, decidí no dejarme ver mucho. Más tarde el piloto me llevó a un restaurante a comer, solo éramos nosotros dos. El piloto entró en la cocina de la parte trasera a tratar algo, probablemente sobre la carga. Yo solo tenía 18 años y estaba atrapado en un país extraño, en ropa de paisano. Pensé que podrían dispararme por espía, así que estaba bastante asustado y me limité a mantener la cabeza gacha. En el restaurante vino hacia mí un oriental y me ofreció algo de su bálsamo de tigre para los mosquitos que estaban por todas partes. Empezó a hablar, pero difícilmente podía entender una palabra, por las pocas palabras en inglés y los gestos pude entender que era un civil japonés ingeniero de vuelo. Después de todo, la palabra ingeniero suena igual en todo el mundo. Pensó que era un ingeniero francés, o sea, que, que el, el británico que Schaefer, el japonés piensa que es un ingeniero francés. Y si, eh, parecía muy complacido por algo y continuó hablando conmigo. Estaba bastante bebido de coñac. Nos comunicábamos con una, estrecha, con una extraña eh, mezcla de signos y nombres de lugares y finalmente sacó su diario y un mapa y trató de explicarme dónde había estado y qué había estado haciendo allí. Indicó que había zarpado en un portaaviones japonés desde Japón a la bahía de Itokapu, al norte de Japón, y había visto una enorme flota allí reunida. El 24 de noviembre había volado hacia el sur hasta la isla de Fukuok a supervisar algunas modificaciones. En los soportes de la bomba de aviones japoneses basados en el sur de Camboya. Parecía muy orgulloso de lo que estaba haciendo y de lo que había visto, e indicó que éramos los únicos que sabíamos de la flota y que había estado planeando zarpar el 26 de noviembre para destruir a la flota americana en Pearl Harbor y para lanzar una invasión simultánea de Malasia y Singapur. Lo explicó con, todo con un montón de señas y onomatopeyas como boom, boom, puf, puf, cuando mostré sorpresa, sacó una especie de diario e incluso me enseñó algunos bocetos de algunos navíos que decía que había visto fondeado una semana antes para convencerme. Me di cuenta de que era importante, así que cuando se fue tambaleándose para el baño, me quedé con los dibujos de su libro. Después de volver, se emborrachó aún más y cuando el piloto me dijo que era hora de irse, dejé a mi amigo vomitando sobre la barandilla de la terraza. De regreso en Malasia, al día siguiente, 5 de diciembre, dos días antes de Pearl Harbor, informé de inmediato de todo lo que me había dicho el oficial, o sea, el japonés, al oficial de inteligencia de la RAF. Posteriormente esa mañana me llevaron en, en un vuelo a Kuala Lumpur, donde fui interrogado por dos civiles que tomé por agentes de inteligencia. Le entregué los dibujos del ingeniero japonés y volví a describir los detalles. En el curso de, de esta entrevista dije que creía que el japonés me había dicho la verdad. Y estuvimos de acuerdo en que si todos los detalles de la historia eran ciertos, entonces el momento supuesto del ataque sería en tres días, el 8 de diciembre, 7 de diciembre en Hawái por, por el desfase horario. Volé de vuelta a Sungay Patani esa tarde con instrucciones estrictas de mantener la boca cerrada cuando regresase a mi base. O sea, fíjate hasta qué punto había que mantener la boca cerrada. ¿eh? Nada sucedió cuando regresé. A pesar del estado de emergencia, el aeródromo no, llega a, no llegó a estar en estado de alerta para mi sorpresa. Y lo siguiente que supe fue que una bomba me hizo salir volando por la puerta de hormigón del complejo de la ducha de los aviadores a las 7 de la mañana del 8 de diciembre en un ataque japonés por sorpresa. Como resultado de mi herida grave fui evacuado de Malasia a Batavia y de allí a Karachi y no presté mucha atención a los dos años siguientes que tardé en curar mi herida. Luego me licenciaron de la RAF de vuelta en Gran Bretaña, primero de 1944. A menudo me pregunto qué sucedió con la información que di a aquellos oficiales de inteligencia en Kuala Lumpur. Hasta el día de hoy no puedo entender por qué el mando de Malasia no se puso en alerta de guerra esa mañana, mucho menos porque no atacó a los barcos japoneses que todos sabíamos que se hallaban cerca de la costa. O sea, fíjate, fíjate qué cosas más... Más extraña. O sea, yo no sé si esto será verdad o no. Sí, es demasiado casual. Es decir, pero oh, ve claro, que van a atacar pero, Per Harpur, que, ¿cómo? Pero tú imagínate si fuera verdad. O sea, ahora esto, como, como lo comunica? ¿Y la comunicación qué reacción tiene? O sea, incluso en el caso de que fuese verdad, eh, en, en la cadena de evaluación de inteligencia se, probablemente se hubiera quedado, porque diría que esto es un chalao Este estaba ya hablando con cualquiera. Y, pero fíjate qué cosa más curiosa, ¿eh? O sea, te tropiezas con un. Vas de. O sea, no, no saben que eres británico, vas de civil, te encuentra un tío borracho que te cuenta todo lo que está haciendo, te enseña los dibujos de una flota que dice que va a atacar Pearl Harbor y Malasia, y ahora tú ¿Quién lo, qué haces. O sea, está complicado. ¿Cómo lo, cómo lo decías? Claro. En fin. Sí, sí. ¿Te parece Hugo que hagamos un descansito? Venga, Porque vamos a hacerlo. Hemos visto la, la carta y podemos seguir comentándola después, pero vamos. Eh, desde luego, es demasiado buena para ser verdad. Entraste en istocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, Persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. Esto es locura. ¿Locura? Esto es Istocast. No es Esparta. ¡Pero casi! Pues ya estamos de vuelta del descansito que hemos hecho y... Hubo... Uh, pues nada, que... Um, ¿Que por dónde vamos a continuar? porque pues, aquí ya me parece que se va a desencadenar el disparate tras otro. vamos. Eh, bueno, vamos primero con... ahora, ya después de haber leído este testimonio rarísimo, vamos a ver los preparativos japoneses ya de la, de la última parte de... que eso en, eso en esta de historia, la invasión. en esta historia los japoneses no lo hacen. Vamos, desde luego ya lo tienen que hacer más para, para igualar a lo que van a hacer los ingleses. Yo creo que lo hacen bastante decente. Sí, bueno, Así ya hemos hablando. visto que, el, que de, desde el punto de vista de la inteligencia, como ya hemos visto antes, bueno, eh, se paseaban por Singapur como querían, ¿no? incluso por Malasia, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que ya después del verano, cuando ya en el verano se decretan las sanciones por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, pues ya después del verano eh, ya. Para Japón es un hecho cierto que van a tener que atacar. Y entonces ya están planificando y están planificando a la vez todo lo que van a hacer. Porque eh, ya dijimos en el Histocast de Polémica de Pearl Harbor que el, el Pearl Harbor era simplemente un ataque de flanco. Era para, para, eh, para detener a la flota o neutralizar a la flota norteamericana. Pero los verdaderos ataques que también se producen ese mismo día 7, que es el día 8 por el cambio de, de meridiano. Los verdaderos ataques empezaron en Malasia. que es donde Estaban los recursos que ellos querían. Por claro, no en Malasia, continuar. en Filipinas y en, y en las Indias Orientales. Claro. Eh, entonces, claro, estos esto son una serie de preparativos que se van a hacer muy rápido. Y a pesar de la prisa con que se había planeado la operación, a pesar de la falta de, de experiencia militar en operaciones anfibias o en la jungla pues el general Yamashita tenía pocas dudas, tenía mucha información eh, sobre lo que se iba a encontrar. Le habían dado además tres poderosas eh, divisiones, la de la Guardia Imperial, la quinta división y la decimoctava división, que era la del crisantemo, y además le habían dado una cuarta división en reserva, que era la quincuagésima sexta, que se había quedado en Indochina por si hacía falta meterla en Malasia. Yamashita sabía que Tokio estaba a punto de, de persuadir a Tailandia, que era un, por entonces un, una entidad neutral, a firmar un tratado que protegería la retaguardia del ejército japonés y abriría una ruta de suministros terrestres y lo más importante podía contar con el apoyo de la Fuerza Aérea Japonesa, porque le habían dado más de 600 aparatos de todos los tipos. Recordemos que los británicos tienen 100, eh, 141 lo que le va a dar claramente un dominio de, del cielo. Yamasita pues, sentía poco respeto por las tropas británicas y menos aún por la defensa de, de esta cacareada fortaleza Singapur. Si los 20 transportes que llevaban a los 26.000 hombres que tenía en total la fuerza de invasión lograban llegar a las playas de desembarco cerca de la frontera entre Tailandia y Malasia, sin ser descubierta, pues las conquistas de la península y la toma de Singapur tendrían grandes probabilidades de éxito. Así que eh, a las 7 de la mañana del 4 de diciembre del 41, es decir, tres días antes de Pearl Harbor, los transportes japoneses le van ancla y zarpan hacia el sur a una velocidad de nueve nudos, <coughs> escoltados por dos cruceros y diez destructores, mientras cinco submarinos les van protegiendo los flancos a esta flota de invasión. Si todo iba bien, pues cuatro días más tarde estarían abandonando las playas. De Singora y Patani en Tailandia y de Kotabaru en Malasia. Así que bueno, visto cuál era un poco el es, plan japonés. Es interesante porque es que no, cualquiera diría: bueno, pues eh, se van desde Japón. No, 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 ya tenían tropas porque ya se habían ido extendiendo claro, durante estaban tiempo ya, Claro, además, de hecho, estaban ya en Indochina. Claro, entonces eh, llegar hasta allí, pues nada. Bueno, todavía siguen siendo miles de kilómetros pero, pero sí, ya estaban pero, muy cerca, ya estaban más cerca. Es que el mapa que tenías antes, el de el de, ¿cómo se llamaba? El de Asia para los sí, asiáticos. ¿no? Espera, <laughs> <A> ver, <laughs> que... Sí, el de el, el, el espacio de coprosperidad. E efectivamente. Ese está genial porque lo que está en el centro en realidad vendría a ser Filipinas. Sí. Pero que fíjate dónde está Japón, allá arriba. O sea, la sí, de Corea. Sí. Y Entonces... Claro, dices. Es que tú fíjate que viaje y quedarse hasta abajo realmente. Y es que, claro. no que realmente es así. Sí, sí. Pero bueno, ya Yamashita en septiembre-octubre ya estaba en Indochina, es decir, claro. estaba por aquí. Y tiene que llegar. Solo a tenía que bajar abajo, por la península, por Tailandia, Malasia, y una vez que llegara al final de la península malaya, pues aquí está Singapur. Efectivamente. <coughs> bueno, pues entonces nos dejamos ahora a Yamashita con sus preparativos y vamos a ver el, cuál es el, el, el desempeño de la inteligencia británica. Ya hemos visto cuál ha sido el desempeño de la inteligencia japonesa. Vamos a ver ahora cuál es el, yo diría que pésimo desempeño de la, de la inteligencia británica. Para entender la, la impunidad japonesa en Malasia antes de la guerra, esto que hemos estado hablando antes de que los espías se paseaban como Pedro por su casa pues tenemos que fijarnos en, en, en un segundo problema fundamental que, que padecía eh, Singapur y en, en general la colonia malaya, que era el de la inteligencia. La, tenía una deficiente organización en sí misma. La gestión y coordinación de, de esta rama en el lejano oriente, pues eh, lo cierto es que estaba bastante fragmentada. Es fácil entender que en el punto álgido de una guerra por la supervivencia en Europa, con un rival muy peligroso como era la Alemania nazi, pues los británicos obviamente eh, diesen prioridad a la amenaza más inmediata y se preocupasen menos por el lejano oriente. Lo que es menos fácil de entender es la aparente desorganización de las actividades de inteligencia en la propia Malasia. La razón parece ser que es la falta de organización y recursos. Es que a perro flaco todos son pulgas. Eh, Malasia ya hemos dicho, estaba en la antípoda y Gran Bretaña tenía 20.000 problemas que atender primero antes que, que mm, tratar de organizar o de mantener coordinadas pues, lo, los recursos que tuviese prácticamente a 12.000 kilómetros de distancia. Entonces la, la estructura de inteligencia en Malasia era escasa, por decirlo más. La entidad clave era una, un organismo que se llamaba el Far East Combined Bureau que se suponía que en teoría estaba encargado de coordinar toda la inteligencia de las tres armas militares, es decir, de la inteligencia de tierra, de la RAF y de la Royal Navy. Luego estaba la inteligencia de señales y en ocasiones los, los informes de, del SIS, el Servicio Secreto Británico, eh, proporcionando a las autoridades pues, resúmenes precisos y actualizados de la amenaza a los intereses británicos. De hecho, su papel principal era como una estación, eh, una estación exterior de la operación de descifrado de señales de ultra eh, en Bechley Park. Esto también lo vimos en el programa de Pearl Harbor, que tenían una máquina en Singapur. Y más que un ente de coordinación y filtrado de inteligencia, este Far East Combined Bureau, eh, lo que parecía era una mera agencia de recopilación de datos, y había sido había sido trasladada de hecho desde Hong Kong a Malasia, o sea que estaba recién llegada y se sabe poco de las actividades de este buro ni hasta qué punto era oída su opinión en los consejos de guerra de Malasia. Todo apunta a que todo el girigai, eh, bueno, en todo con todo este guirigay nadie estaba coordinando la actividad de inteligencia. Propiamente autóctona en Malasia en 1941, sino que estaba eh, esta, eh, esta agencia, como era una, una unidad de, digamos, de élite, porque tenía una, la, una máquina que era prácticamente lo más moderno que había en ese momento, estaba a otras cosas. En realidad, estaba captando todo el tráfico japonés que podía, pero a otro nivel, ¿no? En, en conjunción con, con las antenas que había o las máquinas de descifrado que había en, en Filipinas y en. Y en Hawái, como, como vimos ya en aquel histórico. Eh, parte del problema de fragmentación también de la inteligencia era la falta de directrices sobre lo que la agencia podía y debía hacer. O sea, la, la inteligencia militar era solo un pequeño grupo subordinado a las autoridades administrativas que gobernaban las colonias malayas, y a decir verdad, era ignorada por lo que podríamos denominar la inteligencia de verdad. Esto es como en las películas, o sea, esto es como. Como el cherry del pueblecillo cuando llegan los del FBI, ¿no? que ya no pinta nada ni en nadie. ¿no? Y claro, por su parte, eh, activos vitales de los servicios de inteligencia que estaban por entonces rompiendo los códigos japoneses y leyendo sus mensajes, pues no parecen haber tenido mucha influencia en los acontecimientos antes de la primavera de 1942. Y si lo tuvieron, eh, pues esos secretos no se, no se han encausado a las manos de vida ni eh, para la conducción de las operaciones, es decir, <coughs> estaban a otra cosa, estaban en la élite y no se estaba trabajando para la seguridad de Malasia y Singapur, sino que eh, era un nodo más de la alta inteligencia estratégica que estaban manejando lo, los países con respecto a, a, la, a la vigilancia de Japón y a lo que hablábamos en el de de Pearl Harbor de todo ese tráfico que se analizaba para ver dónde iban a ser los ataques. Con lo cual, es verdad que había un elemento de alta tecnología, pero no, se, no estaba siendo utilizado para la propia seguridad de la colonia. Para grabar este desbarajuste, había otra agencia que llevaba celosamente el monopolio de la contrainteligencia, que se llamaba Oficial de Seguridad de la Defensa, eh, DSO. El Servicio de Seguridad Británico, el MI5, había sido siempre contemplado como el servicio con la principal responsabilidad de espionaje, de, de sabotaje y de subversión en los territorios de la Corona británica, algo que sigue haciendo hoy en día. Pero como no podía ser menos, en Malasia carecía de operadores, así que eh, en la presencia del MI5 en Malasia era esta oficina de seguridad de la defensa de SEO, eh, que es una cosa que se habían inventado porque como no tenían agentes sobre el terreno, pues habían improvisado esta cosa, ¿no? Sí, pero y, entonces, ¿y esa cosa, si no tiene agente sobre el terreno, ¿qué hace? O sea, que realmente no es efectiva. Es decir, claro, ¿no? no es, es otro ente que pulula por ahí, como ya hemos visto, como el Buró, como el M, el, como la, el, el servicio secreto, como la, la máquina de inteligencia de Chile que es decir, una extensión de ultra, a que cada uno iba por su sitio, ¿no? Y el MI5 que es, eh, digamos, el FBI, eh, es el órgano de, de contrainteligencia, pues no carecía de agente. Entonces, pues se eh, hizo allí una oficina y, el, y había uno que era el DSO, que se suponía que tenía que llevar a cabo la, los cometidos del MI5, pero sí. que no, no era un agente sí, del no, MI5. Vamos, que, que el MI5 allí no se desplaza, hace, crea una cosa para que alguien haga su trabajo allí, pero sí. tampoco ese alguien tiene sus agentes allí, o sea, no. quiero decir que hay que crearlo, ¿no? O sea, que tiene que crear un... Sí, servicio. nombrarían a alguno, a alguien, no sé, a un funcionario o a alguien del ejército, pero claro, obviamente ya, ya de entrada nadie te hace caso, porque saben quién eres. Y entonces puedes uno más que hay por ahí con, con misiones de recopilación de inteligencia, pero que es otro que hay por ahí, ¿no? Entonces, esta fragmentación se veía más grabada todavía aún pues por una serie de, de oficiales que había también de la policía secreta, de la policía normal, la policía de, de colonial del estrecho, que esta rama, este departamento de policía secreta se llamaba Special Branches, de, eh, que era de, eh, como digo, de la, de la policía colonial. O sea que el resultado era que la coordinación de la inteligencia eh, pues era prácticamente inexistente. Y que las normas eran las la interminables disputas entre las distintas agencias. O sea, no como nadie los coordinaba, iba cada uno a lo suyo. Pues eh, al final no solamente no ponían la información en común, sino que además con frecuencia entraban en conflicto. Y, y ese conflicto también fue ne muy negativo porque eh, al final acabó fomentando malas relaciones y, y problemas. Para empeorar todavía la confusión, muchos de los miembros a cargo de los diversos departamentos de inteligencia se llevaban, como digo, tan mal a nivel personal que la cooperación entre sus oficinas se hizo imposible, o sea que prácticamente no se llamaban por teléfono. Por ejemplo, el, el DSO, que era esto que hemos hablado del MI5 en Singapur, que era el coronel Hailey Bell, no se hablaba con el jefe de la sesión de asuntos japoneses de la rama especial de la Policía de Singapur. O sea que es que no se hablaban directamente, no se, no se podían ver. Y, y las relaciones eran tan tóxicas que, que un tal Morgan, que era el jefe de, de esta rama especial, de estos especial branches de la Policía de Singapur, se negó tajantemente a decirle al DSO, que era el representante del MI5, todo lo que sabía sobre las actividades de espionaje japonesa eh, con la excusa de la seguridad. Y ya hemos visto que la policía colonial sabía mucho de las actividades japonesas porque lo hemos estado viendo antes, ¿no? bueno, que los Le habían informado de que habían visto oficiales observando maniobras que luego se perdían en un barco en mitad del mar, que habían organizado tours a oficiales japoneses por todas las instalaciones militares británicas, en fin, que la policía sabía muchas cosas. Y sí, sin sí. embargo, este Morgan pues dijo que, que al DSO no tenía por qué decirle nada porque eso era clasificado. Sí, por, por temas de seguridad. Pues <coughs> temas de seguridad. Anda, anda, que no lo hemos visto, eso. Sí, sí. sí. Bueno, esto es tal, tan así que al final eh, esta disputa va a llamar la atención de los militares. Hay una nota fascinante en los archivos de, de de Percival, del general Percival, que es el que él, al final defiende Singapur. Pero Percival había sido también un oficial de, de inteligencia en el año 1937 en la propia colonia y entonces ya por esos años eh, Percival había, había hecho un informe de este tal Morgan de, del departamento del jefe del departamento de la policía secreta colonial eh, un informe que decía ya en 1937 decía Percival no es posible sentir ninguna confianza en el mayor Morgan. Sus afirmaciones y opiniones transmiten una fuerte impresión de una mentalidad excéntrica, juicio desequilibrado, pensamiento confuso y desconfianza. Y continuaba, Morgan carece claramente de competencia y no es adecuado para el cargo que ocupa. Y esta opinión está apoyada por su historia pasada y antecedentes. Y luego decía, por otra parte, Parece tener un contrato de 7 a 10 años, así que habrá alguna dificultad en cesarlo. <laughs> o sea, <laughs> que tampoco lo podían echar, ¿no? Así que, claro, con hombres de, del calibre de Morgan, pues buscando espías por ahí, pues no es una sorpresa que la contrainteligencia británica tuviese un pobre historial en la protección de la colonia ante el desastre que se le venía encima, ¿no? A Morgan y a sus colegas le hubiese dado un ataque, además, ya de todo esto. Sí, te iba de, a decir que, que los militares debían oler, no o sea, ya empezar. Pues bien, empezamos, ¿no? Esto pinta mal. <laughs> sí, sí. No, ya, de entrada ya pintaba mal. Pero bueno, es que a todo esto le hubiera dado un patatú y al Morgan también de haberse enterado que había una importante operación de espionaje militar japonés en marcha en Malasia en 1940 y 1941. Y estaba dirigida por un oficial del ejército británico en activo. O sea, ya. O sea, el... un agente doble. O sea, ¿Sí? no, un agente no, no, doble, un sino... agente doble no. Un militar ¿Un que era un espía japonés. Joder. Se trataba del capitán eh, Patrick Hinnan. Es, a ver, ¿qué tengo por aquí? Aquí está. Patrick Hinnan. Bueno, este oficial del ejército británico fue reclutado probablemente como espía por el Servicio de Inteligencia Militar Japonés durante una visita a Japón en el invierno de 1938. Eh, era una persona que no era muy popular entre sus colegas oficiales en el batallón, que era el tercero del 16 Regimiento del Punjab. O sea, un desafecto. Sí, un resentido, yo diría que un resentido, un, un outsider que al final pues... Dicen, se pues, cabrea con me... todo y dice: Pues ahora voy a enterar. Sí, sí, sí. Ahora, ahora es cuando yo me voy a tomar. Me habéis sí, tratado mal, sí. no me siento identificado, pues sale. Sí, sí, sí. Sí, bueno, hasta tal punto era poco querido que, que fue destinado como oficial de enlace de inteligencia aérea, que era un destino pésimo para la carrera de, de un oficial de infantería, pero que le. Eh, le daba acceso a Hinan a, a, a prácticamente al sueño de todo supervisor de agentes, que eran los secretos militares. Eh, en este caso de la RAF, porque Hinan tenía acceso a todos los órdenes de batalla del mando de Balasia, a todos wow. los mode eh, modelos, ubicaciones y estado del armamento de todos los aviones de la RAF en la península, y además también a los planes de contingencia en caso de guerra. Bueno, básicamente, los japoneses contaban. A los sabían este todo. Tenían sí. el, el tablero y tenían todas las piezas de la vuelta. Totalmente, sabían hasta cuándo le cambiaban el aceite a los aviones. Oh, pues uno de los grandes misterios de la campaña malaya fue eh, esta misteriosa habilidad de los japoneses para atacar lo, los aeródromos de la RAF de forma tan precisa y en el momento sí. que garantizaba de la máxima de pérdida serían. a los británicos. Claro, obviamente, si es que lo sabían. De hecho, un oficial de la RAF llegó a decir: era como si conociesen nuestros planes. Claro, los sí, que los conocían, los conocían, claro. Eh, y entonces, claro, Hinan, Hinan entregó a los japoneses todo lo que tenía y en particular planes precisos y detallados del aeródromo de, de la RAF de, de Alor Star, que era el más importante en el norte de la península. Alor Star fue neutra, neutralizado en una devastadora serie de incursiones al principio de la campaña lo que garantizó prácticamente la superioridad aérea japonesa durante el resto de, de las operaciones en la península Malaya. Peor aún, en caso se, eh, es casi seguro que le entregase también, eh, el capitán Hinan, que le entregase a los japoneses eh, códigos y cifras británicas ultra secretas, permitiendo al servicio de transmisiones japonés leer todo el tráfico del ejército y de la RAF durante la batalla. Con lo cual también se explican muchas cosas, porque... Ahora, como veremos ahora después, los, los militares británicos se están quejando todo el rato de que los flanquean. Que por más líneas defensivas que ponen, los flanquean. Claro, obviamente, claro que los flanquean. Es como si lo piensan. estuvieran viendo continuamente. Si es que sabían a dónde se retiraban, cuándo y cómo y dónde claro, se Ya, ya se, se disponían para cuando, cuando ellos se colocaban, ya estaban los otros colocados. Sí, sí. Efectivamente. Y bueno, el, lo malo, o por desgracia para Heenan es que era bastante descuidado y entonces había atraído ya la atención y levantado sospechas en los ambientes del ejército, incluso antes de la guerra, del comienzo de la guerra, pero una vez más no se había hecho nada. Curiosamente, esta es la, la historia de Singapur, que veían las cosas y no hacían nada. Y esto de no hacer nada, pues, eh, pues al final, pues claro, le iba a salir caro. Sin embargo, el, el 10 de diciembre ya con, ya con la guerra empezada de 1941 pues el capitán Heenan va a ser arrestado por lo que pareció un intento fallido de asesinar a su jefe de sesión el mayor Franz, o sea este tío tenía que ser un poco rarito o sea, poco, pues ya sí. que querer cargarse a su el superior. Eh, a ver, si tú tienes una misión como esa, tío pasa eso. Tienes que ser muy discreto Claro, Tienes que ser. tú, Tú haz tus deberes, de hecho, da una de una de arena para que no... Claro. Claro, pero por eso digo, eh, seguramente acabarían manos japonesas porque lo tendrían fichado. Los, los espías japoneses verían que era un outsider, una persona poco sociable o, y fueron a por él directamente. Yo creo que, que fue así, pero claro, es que intentar matar a tu jefe, pues hombre, la verdad es que yo creo que puede que empiecen por lo menos a ir a detenerte, ¿no? Sí. Y claro, eh, eh, al final lo detienen, registran su cuarto. Y se le encuentran pues, mapas clasificados, órdenes de operaciones y códigos, dos transmisores simulados y un libro de códigos para, de, para cifrar las transmisiones que él mismo hacía a los japoneses. Muy Así cierto. que, eh, claro, estando ya en plena guerra, pues era imposible realizar una investigación completa de, de contraespionaje para ver los posibles contactos o seguir la pista de cuál pudiera ser la red de Hinan, si es que tenía una red de espía, además que trabajasen para él. Pero bueno, no tardó en ser evidente que estaba implicado en actividades de espionaje y en la dirección de una red de agentes en Malasia desde, desde ya antes de la guerra. Así que Hinan va a ser trasladado al sur, a, a Singapur, escoltado. Eh, no es que fuera enviado al sur, sino que se fue retirando con, con, con la retirada progresiva del ejército. Él iba en calidad de preso, pero iba con el ejército. Y fue, una vez llegó a Singapur, pues fue encontrado culpable y sentenciado a muerte. Gina no estaba solo en, en su actividad de espionaje, para su horror, los británicos descubrieron tras la guerra que los japoneses habían podido ver todo el tráfico cruzado entre Churchill y el gabinete de guerra de Londres con el comandante de, de, la, fuerza, de la fortaleza de Singapur durante todo 1941. <laughs> y claro, pues esto ya es al más alto de nivel. Pero es que si lo del capitán Hinan no fuera suficiente, todavía hay algo mucho peor, que es la, la apasionante historia del, de un barco, del SS Automedon, Que a ver, creo que lo tengo por aquí. ¿Ay? Este barco eh, pues fue también de, de inmensa ayuda para Japón. Resulta que para asegurarse de que los documentos más secretos y de más alto nivel... No se pusiesen en peligro ni se viesen comprometidos por por el hecho de ser transmitido al aire, al Éter, porque entonces, igual que los británicos estaban leyendo los códigos japoneses, podrían suponer que los japoneses estaban leyendo los códigos británicos. Entonces, para asegurarse, eh, eh, Whitehall va a enviar una saca de correspondencia directa ultrasecreta a Singapur en un barco mercante rápido, que era el SS Automedón de 7500 de toneladas. A finales de septiembre de 1940, donde iban todas las órdenes, planes de contingencia, eh, eh, todos los que nos podemos imaginar, pero del más altísimo nivel, lo que no se podía radiar, lo que no podía ir por radio. Eh, claro, eh, todo esto iba en un pesado saco a bordo que contenía todos estos planes ultra secretos, para, no solo para Singapur, sino para todo el Lejano Oriente junto con un análisis verdaderamente pesimista de los jefes de estado mayor británicos sobre la verdadera capacidad de gran bretaña para defender malasia. o sea que es que se lo, les estaban dando la opinión de lo que pensaban brata, los británicos de lo, de lo imposible que era defender malasia. y el capitán del, del automedon que se llamaba mcewen y un correo de enlace diplomático eh, británico que era el capitán evans pues tenían estrictas instrucciones de arrojar el saco por la borda a las más mínima de cambios, si algo salía mal, porque era una saca que iba ya lastrada la estrada de por sí, es decir, solo había que tirarla por la borda, por la borda para que se fuera al fondo. Eh, pero claro, lo, lo que pasa es que evidentemente algo salió mal. Y es ver, que... Yo la pregunta antes de que sigas ¿no? sí. Pero claro, eso hay que comunicarlo, es decir, oye, que va una saca, o, o se le comunica para no. la fecha más o menos que va a llegar, o algo así. No. Nada, no. Esto es totalmente secreto, no no okay, debía llegar de repente, con el cuando barco. la saca y con el barco esto para dónde? Para este sitio. Esto, esto para el gobernador de sí, para, bueno, esta parte de la saca para Singapur, esta para Australia, esta para Hong Kong. ¿vale? Uh -huh. El problema es que en noviembre de 1940 el automedon va a ser interceptado durante la última fase de su travesía eh, justo enfrente de la isla Nicobar mientras navegaba con rumbo norte en el Océano Índico, por el corsario alemán Atlantis. ¿Qué se le iba a imaginar? El Atlantis, que eh, había roto el código mercante británico y estaba leyendo pues todo el tráfico y sabía por dónde estaban eh, pasando los barcos. Así que el, el capitán Rogue, el famoso capitán Rogue del Atlantis, pues había mandado disfrazar a algunos hombres de, de su tripulación de mujeres y eh, lo había hecho que se asomasen por la borda y saludasen y tal y eh, tenía izada Como, la bandera hol holandesa esto, sí. no son, esto no son estos barcos que se disfrazaban cómo se llamaban claro los corsarios alemanes los corsarios sí claro los, es que hacían así eh, tenían aspecto de, de, de claro rato, es, ese, de ese tal, es ese tal ese sí. tal cual ese el Atlanti, ese eh, de repente empezaba se caían cuatro cosas y salían los cañones de 150 milímetros Sí, de, y de hecho tenía, la, tenía chimeneas postizas, le podías poner dos chimeneas, una, tres, para parecerse a distintos perfiles. Yo no sé si alguna vez hemos contado la historia del Atlantis, creo que alguien hizo algo sobre sí. corsarios alemanes, posiblemente sí. Jesús. Eh, si no Jesús sería Tony. No recuerdo, no, bueno. pero vamos, el, el Atlantis desde luego, es un programa que me, es un, un barco que merece un programa el solo, porque fue de los principales corsarios. Sí, bueno, mira, pues tenemos, tenemos aquí Corsarios de la, en la Segunda Guerra Mundial, eh, mi, eh, el 172. Pues ahí está el Atlantis, sí, perdón, seguro 178, perdón. Uh -huh. 178. Sí, sí, sí. Aquí están. Sí, sí. Jesús, Rodrigo, David. Ah. En fin. Sí, sí, Corsarios alemanes, aquí están. Sí. Pues nada, lo dicho, el capitán Rogue manda que unos cuantos se vistan de mujer, se asoman a la borda, un buque holandés, y cuando están a 300 metros del Automedon, pues eh, bajan estos portalones, salen los cañones y le lanzan una andanada con proyectiles de 150 milímetros a quemar ropa que eh, le inutilizan la sala de radio. O sea, sabían dónde estaba la sala de radio, justo detrás del puente, <laughs> apuntan ahí los cañones. Y en cuestión de cinco segundos han volado la, la sala de radio con la radio incluida y con la antena y con todo y el, y el, el jefe con los operadores claro sí con todo pero lo importante de eso es que el barco el automedon ya no puede lanzar un mensaje de socorro claro entonces no nadie se entera de que el automedon ha sido capturado el jefe de la partida de abordaje que era un alemán un tal Mor que hablaba inglés, pues no podía creer eh, que hubieran tenido tanta suerte, porque los alemanes descubrieron que se hallaban en posesión de una valija diplomática británica que contenía, pues ya ves, la correspondencia del alto secreto, información Margarita, de inteligencia. Para Hugo, <laughs> vamos a ver, pero ¿cómo es posible que no lanzaran la valija? Yo, o sea, quiero decir, ¿tenían órdenes de lanzar la valija o fue.? Oye, pero no, es que, es que fue en cinco segundos, o sea, se te acerca un barco holandés, te están saludando mujeres, hola, ¿qué tal? Y de repente, ¡brum, brum! Y te vuelan el puente y la sala de radio. Claro, o sea que se quedó sin mando también. Claro, se quedó eh. sin mando, claro. Vale, o sea que no solamente en la sala de radio. En la sala de radio más el puente que está en sí. al mar. Vamos, el capitán y el enlace británico quedan fuera de combate. Vale, ok. Sí. Entonces, claro, pues habían, pues ya ves lo que habían descubierto. Tenían allí la joya de la corona de la inteligencia de, de, de Lejano Oriente. <coughs> Y además de eso, pues también sí, eh, consiguen... No puede, no puede ser. Eh, y entonces, o sea, quiero decir, no puede ser, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que me... Haya... O sea, fíjate que hay barcos y justo he conseguido este. ¿Cómo es posible? Sí, un cine negro. Claro. Sí. Y además también los alemanes consiguen, porque esto a los alemanes les importaba un poco menos, pero ellos también consiguen todos los códigos nuevos marítimos británicos. Y además los consiguen sin que los británicos se enteren, puesto que... Como el barco no ha lanzado una señal de socorro, los británicos no saben que el barco claro, ha sido capturado. Sin que los británicos se enteren durante unos días, hasta no, porque luego pueden dar luego pueden dar el barco por perdido, porque pues porque se haya hundido en un temporal o porque, pero no por no, no porque, lo hayan, no porque lo hayan capturado, porque generalmente cuando los capturaban eh, les daba tiempo a lanzar al menos una señal de alarma. Como esta vez no lanzan, pues no sospechan que haya podido ser capturado. Ya, pero bueno, pueden suponer, oye, no ha llegado a su destino y este barco... Sí, bueno, en, en el, claro, en ese caso pueden suponer a lo mejor que ha sido torpedeado y hundido por un submarino y no ha dado tiempo a, claro. a nada. Desde luego, tendrían que tener un poquito de celo, es decir, oye, se ha perdido, este, este barco no ha llegado a su destino y tenía información muy relevante. Ha podido pasar mil cosas, entre ellas que haya podido ser capturado. Claro. Y nadie hace nada, o sea, no sé o sea, No, cualquier... no, como, como la costumbre era, pues si no ha habido alarma es que ha sido todo muy súbito, o se ha hundido o lo han torpodeado, pero no si no le ha dado tiempo a dar un mensaje de alarma es, en lo que menos piensen es en que haya podido ser capturado entonces si está en el fondo del mar, pues allí, tam allí también está seguro, ¿no? Y no sí. se le ocurrió que, que, que lo habían capturado un corsario alemán eh, como he dicho antes, los alemanes no sintieron especial interés por los detalles de los planes británicos en el lejano oriente, aunque los nuevos códigos marítimos sí que eran importantes para ellos, así que pasaron todo este material relevante a su aliado, a su aliado japonés, obviamente, y los británicos pues, no sabían que a principios ya de 1941 los japoneses tenían copias de cuestiones tratadas al más alto nivel político entre Londres y Singapur, tenía los informes de la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Británicas e Imperiales, donde hablaban sombríamente de lo difícil que estaba defender el lejano Oriente, y además eh, tenían todo el material suficiente para poder leer casi todo el tráfico secreto marítimo británico. O sea que cuando Londres se enteró de la tostada, pues ya era demasiado tarde, ya es que ya habían invadido Singapur. El, el incidente del Automedon fue la mayor pérdida de inteligencia británica en el Lejano Oriente en toda la guerra. Y resulta evidente que, que lo encontrado en el Automedon pues fue uno de los principales catalizadores que llevaron a Japón a impulsar una acción, incluso quizás más audaz de lo que hubieran hecho en otras circunstancias, en la planificación del ataque a Pearl Harbor y a Malasia. Porque ahora ya sí que estaban seguros, porque tenían información de primera mano de los estados mayores de su enemigo de que no lo veían claro, o por lo menos por parte del imperio británico, no veía clara una posible defensa en, en, el, en el sudeste asiático o en el Pacífico si, si Japón eh, desencadenaba las hostilidades, pues porque estaban en otros sitios, estaban en, en otros teatros. Eso va a hacer que Japón se vuelva más confiada y más agresiva. Y por si todavía quedase alguna duda de la importancia del Automedon, después de rendir a Singapur en 1942, en, eh, a mediados de febrero, el capitán de la Cris Marín, eh, Rogue, el capitán del Atlantis, pues va a recibir de regalo una katana samurái de las mismísimas manos del emperador. ¡Uy, wow. O sea, o sea esto, la importancia de... esto es un honor pues, casi imposible de comprender no, no, para no, no, un occidental. Yo creo que... Mmm... No sé, me gustaría saber cuántos sí. occidentales han recibido tal. O sí, no. sí. Y además y es, una, es único, ¿eh? claro. Y es una evidencia clarísima de la de lo que los japoneses habían valorado ese hallazgo de inteligencia. ¿Qué historia, macho? Eh, me encantaría que hubiera imágenes de ese momento. ¿eh? O sea, sí, sí. sí ah, pues, pues, probablemente las haya. Yo no las he buscado, la verdad. Eh... Bueno, eh, ahora, mientras, mientras cuenta, ahora ahora voy a echar a ver si sale algo. Si vale, el pues, fulano, entonces, ¿Cómo eh, se dice? Vale, pues. Rogue. Rogue con dos roge. Gs. Vale, vale. Roge, ¿no? Roje con dos Gs. Eso. Vale, vale. Pues eh vale. Ya, con eso ya ves lo que sale. Pues, madre mía, ¿no? <laughs> Qué historia. Se, seguimos, sí. seguimos. <laughs> seguimos. Bueno, pues si. Sí, eh, si ya con todo esto no fuese eh, suficiente con la, la superioridad ya que mostraba la inteligencia japonesa, la, la incompetencia británica, la subestimación del enemigo y la deficiente organización, los británicos de Malasia se veían obstaculizados además en su esfuerzo por una herida que podríamos decir que, que era autoinfligida y que es que ta, además de todo eso tenían un mando débil y dividido. El ingrediente final en la pérdida de Malasia y, y de Singapur lo puso la fragmentación del gobierno colonial. Solo el tratar de saber quién gobernaba realmente los intereses de las colonias, eh, de la corona en, en Malasia, las puertas de una guerra inminente como estaban en 1941, eh, pues constituye todo un interrogante. En realidad, no se sabe muy bien allí quién, quién, qué esferas de poder, quién se arrogaba qué. Quién tenía autoridad sobre, los, los, sobre planes de contingencia, quién movilizaba a quién. No estaba claro. Una cosa sí si era segura, no eran los mandos de los tres ejércitos, ni antes ni después de que los japoneses eh, acometieran la invasión. Y el problema se hallaba en el propio gobierno. O sea, el, el, el líder se, se supone, o el supuesto líder, era shenton Thomas, que era gobernador desde 1934 de las colonias del estrecho de Singapur y Malasia y eh, pues durante su mandato estas colonias pues se habían sumido como hemos, venimos hablando ya todo el programa pues eh, se habían sumido en un letargo colonial más preocupado como hemos dicho por la vida social de la colonia que de las preocupantes realidades del exterior que eso parece que va con otro pero eso aquí no, no, aquí no hay por qué preocuparse y buena parte de la culpa de, de la debacle de Malasia ha sido atribuida a este personaje especialmente por parte de las fuerzas armadas británicas, sin embargo lo cierto es que el gabinete de guerra de Churchill le había dado órdenes estrictas sobre el papel principal que debía protagonizar en Malasia en la segunda guerra mundial eh, mientras Gran Bretaña y Alemania pues se la se la estaban teniendo tiesas ¿no? y, y entonces tenía órdenes eh, órdenes estrictas de Churchill de no precipitar la guerra con Japón. Esto es importantísimo. Yo creo que esto es vital. Esta es la parte mollar de, de toda esta historia y es la parte que lo explica todo. Porque. Eh, Claro, se le ha criticado de que era eso, pues el típico inglés colonial todo el día con su gintonio, con su taza de té, aquí no pasa nada, con el pañuelo hace calor, tal. Pero no, es que no hacía nada porque tenía órdenes estrictas de Churchill de no hacer nada de no hacer nada para no precipitar una guerra con Japón. Es decir, la orden eran no provoque a los japoneses. Es decir, porque no, no puedes hacer acciones preventivas ni nada de eso. Nada. Ni captura, Nada que pueda oficial, cabrearlo. Ni, no, ningún... Bueno, ni siquiera, ni, ni siquiera eh, ordenar un plan de contingencia, ni siquiera ordenar que se hagan refugio antiaéreo, porque eso puede, eh, puede pueden tomárselo como, como si fuera una, como una provocación, claro. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué tanto interés no provocara a los japoneses? Pues porque es pues, indefendible igualmente. No, aquí está, yo creo que aquí está la clave de todo. De por qué al final Singapur no fue la fortaleza que debía de haber sido, por qué en los últimos años no se hizo nada, absolutamente nada, viendo que Japón se les echaba encima. El objetivo de Churchill era que, como hemos dicho antes, que Malasia era una vaca lechera. El objetivo era que Malasia ganara todo el dinero posible para el imperio vendiendo caucho a los norteamericanos. Con lo cual debían salvar Malasia el, el mayor tiempo posible y para eso el, la primera premisa era no provocar bajo ninguna circunstancia a los japoneses. Y era simplemente por eso porque necesitaban esas divisas. Gran Bretaña necesitaba esas divisas y no gastarlo eh, en la propia base. Claro. Necesitaba esas divisas para sufragar su propio esfuerzo de guerra sí. en el norte de África y en la guerra submarina en el Atlántico, etcétera. Sí, es decir, que a lo mejor Singapur tú puedes eh, incluso hacerla defendible y todo eso, y aguantar, aguantar, aguantar. Pero la península de Malasia no la puede defender. Entonces, ¿cómo la defiendes durante el mayor tiempo posible? Pues sin que el otro te ataque. Claro, efectivamente. A Apaciguamiento a cualquier costa. Ahí por eso estaba, la economía, no en Singapur. Claro, claro, claro. Por eso estamos viendo cosas extrañísimas de que los japoneses, que los espías japoneses que se paseaban por allí por su casa los tenían detectados. Efectivamente, sí, había sí. órdenes de que no se hiciera nada. nada. Y Tú pero claro, que capturas un oficial japonés allí. Claro, pues dirá, y Dirá no un... todo y dirá, oye, ¿cómo se te ocurre? Yo estoy. Aquí claro, y hay un escándalo diplomático y eso puede dar pie a que los japoneses tal y, el, y la, el, la consigna era a Malasia tiene que aguantar todo lo posible porque le estamos vendiendo el caucho a los norteamericanos que es lo que hemos dicho también que, que le pasaba al gobierno holandés eh, que vivía que estaba exiliado en Londres que vivía del petróleo de la India holandesa hasta que lo conquistan los japoneses entonces esta es la clave que lo explica todo porque claro, es que, es que se hace duro pensar que se va caminando hacia una guerra y no se hace nada ni siquiera un plan de contingencia civil, ni siquiera una organización de milicia, ni siquiera la construcción de refugios aéreos. Nada. Y es por esto. Madre mía. Eh, pues no estaban muy bien los británicos entonces económicamente, ¿no? ¿No? Y, pero lo chungo es que se habían gastado ya mucha pasta en eso. Claro, en pero China. esa pasta se la habían gastado en los años 30. Claro, muy y, bueno, ya no vamos a meter más. Cuando decían que, que en 10 años no habría guerra, eso sí. quedaba muy lejos, ¿no? Pero cuando sí que ven que la situación internacional se está volviendo oscura, incluso entran en la guerra mundial en el 39, que Singapur es atacada en diciembre del 41, es decir, que hay dos años y pico en, la que, en los que se podían haber hecho cosas. Y no, y no se hacen. ¿Para qué? Para no provocar. Porque ese dinero hacía falta como el comer en, en Gran Bretaña, el dinero del caucho. En fin. De la ah, economía. Claro, efectivamente. Al final es un detalle tan nimio como ese y tan importante a la vez el que de repente empieza a explicarlo todo, ¿no? Cosas que no tienen sentido y empieza a explicarla. Bueno, pues con esto ya podemos ahora ver el plan matador. El plan matador, matador tal cual, ¿eh? O sea, está en español. Es el plan matador. No es que. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El matador plan. Pues el plan matador era el plan británico de defensa de, de Malasia y, y Singapur. Sí, el... plan matador, sin duda alguna. Sí, fue matador, sí. <laughs> en fin. Sí, sí. Bueno, pues el, el general Yamashita no hubiese estado tan confiado de haber sabido que los británicos habían anticipado ya el, el cuál sería el plan de operaciones japonés, pues ya en 1937, o sea, le, incluso antes de que Yamashita concibiese su plan de invasión, eh, Arthur Percival, que del que ya hemos hablado antes, que ahora era teniente general y comandante militar de, de Malasia y de Singapur, pues en 1937, siendo un oficial de Estado Mayor, había ya posado un detallado informe sobre la posibilidad de una invasión japonesa de Malasia y de cómo sería esta. Y entonces Percival había previsto que la clave de la península serían las dos pequeñas poblaciones costeras de, de Kota Baru y de Singora, porque eh, eh, daría el control a los invasores de, al acceso a las carreteras y a las vías ferroviarias que llevaban al sur. También había anticipado que los japoneses tendrían que atacar en la primera semana de diciembre o arriesgarse a una catástrofe cuando llegase la estación de los monzones en enero. Y años más tarde, ya en 1941, la Oficina de Guerra Británica había ordenado a, a Arthur Percival, que ahora era, como he dicho, teniente general, pues que regresase a Malasia, como había estado en el 37 de, de oficial de Estado Mayor y era el que había estudiado todas las posibles contingencias respecto a una posible invasión enemiga, pues eh, Londres va a a mandarlo precisamente a que se haga cargo de la defensa de, de Malasia y Singapur. Y entonces eh, Percival pues, se hace cargo del ejército británico. En el, eh, en el verano del 41, Percival ya recibe informes que le confirmaban eh, lo que estaba previsto, precisamente en su informe que había hecho en 1937. Los agentes japoneses eh, pululaban por la zona clave, como hemos dicho, alejándose a menudo. En el mismo hotel que sus contrapartes británicas, sí. Esto es tremendo. Tenemos a los a lo británicos y a los espías japoneses alojados en el mismo hotel, o sea, diciéndose buenos días por la mañana en los pasillos. Maravilloso. Es que es de película. Es que. Es tremendo. Podrían hacer, O sea, ¿ha visto la, la peli esta de la muerte de Stalin, que es sí, medio sí. en serio, medio sí, cachondeo? Sí, sí. Pues podrían hacer algo así. Sí, sí. sí. ¿No tenemos una foto del hotel o algo así? Ah, bueno, no, en general, es que en general, aunque el, el hotel creo que era el Alessandra, era el más famoso, o, era, o no, el Alessandra era un hospital. Hay un hotel, ahora, bueno, ahora no recuerdo, el Raffles, Raffles, el hotel Raffles, era el principal, creo. Bueno, pues Percival pone en marcha los preparativos de este plan matador para hacer frente a cualquier ataque japonés. ¿Y eh, en qué consistía este plan? Bueno, pues con las primeras noticias de que se tuviesen de una flota de invasión japonesa, la undécima división de infantería india, que estaba estacionada en el norte de la península de Malasia, tenía que entrar en Tailandia y establecer posiciones defensivas en Singora, que era una de las playas donde eh, iban a desembarcar los japoneses, y en Patani. 24 horas antes de que se embarcasen eh, los japoneses. Pero había un problema. Y era que el plan matador contemplaba que los británicos tendrían que invadir el territorio de un neutral, como era Tailandia, 24 horas antes de que los japoneses llegasen a las playas. Con lo cual todavía no había una declaración de guerra y se podía eh, interpretar como una guerra de, de agresión. Claro, desde Londres, el gabinete advirtió a Percival que no podía tomar esa decisión sin su permiso. Y finalmente, en vista de la creciente amenaza de guerra en, el, eh, en todo el Lejano Oriente, pues el gabinete, de el, War, el War Cabinet de Churchill le va a dar permiso al comandante en jefe del Lejano Oriente que era eh, Brooke Poffan para poner en marcha el plan matador sin permiso de Londres el 6 de diciembre. Es decir, el 6 de diciembre Londres le dice a Poffan que es el que manda en todo el Pacífico y el Sudeste Asiático eh, ¿Tienes potestad? para activar a discreción el plan matador, cuando tú quieras. Ya no hace falta que, que, que lo, que lo eh, comentes con Londres, tú mismo. Así que una vez que le comentaron pues esto el 6 que de diciembre... Por lo menos le dan autonomía. Eh, claro, le claro. flexibilidad ah, ahí. Que, para no <laughs> está comunicándonos <laughs> con Londres continuamente. Si además, no por saco. además el 6 de diciembre, un día antes de Pearl Harbor, del ataque a Pearl Harbor sí, <laughs> y de la invasión horas. a Malasia, claro, eh, 24 horas antes. Así ¿Eso, que, eso tú crees que es casual. Eh, sí, yo creo que es casual. O algo, alguna cosa o ruido. No, oirían, o sea, no hace falta. No que sabían que iba a haber. Sabían un... que iba a haber un ataque inminente, pero no sabían dónde. Bueno, pero con eso basta, o sea, decir lo activa. Sí, porque bueno, eso dice, sí desactiva al... porque Ay, los yo. indicativos de inteligencia han pasado de cierto nivel. Sí, eso sí puede ser. Eso sí. De hecho, el jefe del Estado Mayor. Eh, de Brooke Poffan con la flema típica británica. Cuando este le, cuando, cuando este le dice, lo, pues nada, Londres me ha dicho que ya tengo discreción sobre el plan matador. Pues le, le dijo, señor, le acaban de hacer responsable personalmente de declararle la guerra a Japón. Eso también está bien, visto Verdad, claro, totalmente. O, o, Así. De, o de en plan de. Le acaban de hacer responsable personalmente de declarar la guerra a Japón, o le hacen personalmente responsable de lo que puede pasar. También puede ser. También, también. Ahora ya lo han activado. Ahora, Eso es. ahora o, o por omisión. O no lo activaste cuando debías. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues con solo unos días ya para la llegada de los monzones, apenas un par de semanas o tres. Eh, pues Percival y Brooke Pofan, eh, recordemos Percival, comandante militar de Malasia y Singapur, Brooke Pofan, el, el gran jefe de todo el teatro. Pues eh, lo único que podían hacer es esperar la llegada de, de los informes de los aviones de reconocimiento de largo alcance. Esto es como en Midway, o sea, todos los días sacaban aviones en radio para intentar detectar una posible flota de invasión. ...y eh, pues como digo Percival y Brook Poffan, ...para poder poner en marcha el plan matador... ...pues estaban simplemente esperando... ...a que alguno de estos aviones... Pues, les informase... De, ...de si había alguna flota... En, en, ...en los mares de Malasia o de Indochina... ...matador se va a activar finalmente... ...y las defensas de Cotabaru... ...se van a reforzar... ...y todas la, las tropas que había en la península... ...pues se ponen en, se ponen en alerta... ...sobre el papel... O sea, si en teoría, al menos parecía que Yamashita navegaba hacia el desastre. O sea, si, si miramos el plan matador sobre el papel, pues Percival había adivinado cuándo y dónde iba a desembarcar Yamashita. Percival mandaba 86.900 hombres frente a los 26.000 de Yamashita. Los aeródromos británicos estaban a minutos de las playas, mientras que los japoneses se hallaban a 1.100 kilómetros en Indochina. Y el Repulse y el Prince of Wales. No tenían rival en cualquier unidad japonesa de las desplegadas en las cercanías de Malasia. Obviamente ya. estaban el Yamato, y los, pero esos no estaban allí. Sí, eso no. esos estaban en otro lado. Lo que, lo que pasa es que eso es muy gracioso. Dice, bueno, barco contra barco, tal, ya. Eso es barco contra barco. No, yo, o sea, no me quiero adelantar, pero creo que sé por dónde van los tiros. <laughs> claro, el, bueno, ahora lo, es lo que, podemos es ver. Que creo que he recibido algún spoiler de, de Zanfarrancho Podcast. Algo escuchado, algo escuchado. Ah, vale. Bueno, pues, si esa es la teoría, eh, lo cierto es que las batallas ra rara vez se ganan con la teoría. Y la, la cruda realidad del asunto era que los dos acorazados no tenían apenas apoyo aéreo o naval, ya lo hemos hablado. No había aviones para prestarle apoyo aéreo. Y, y, y contaban con cuatro destructores que luego veremos cómo eran los destructores. Tenemos también que los 141 aparatos de la RAF eran obsoletos, eran los búfalos estos de, de mediados de los años 30. Lo que no lo tenían eh, allí, en el, claro, el que además, europeo. Está que claro. además eran 141 contra 600 aviones japoneses de primer nivel. O sea, que no hay color. Es, es que es eso. Es que dices, vale, 85.000 hombres contra 26.000 japoneses. ¿no? Eh, bueno, que los japoneses también son hombres, ¿eh? que se me entienda. Sí. <laughs> eh, eh, y luego dice bueno pero y además estos barcos que tienen pues no son rivales sí pero cuando vas a los números de los de los aviones ya no es que la calidad es que además los arrasan en número o sea es que es totalmente una, es que en la además en las armas clave las la armas efectivamente la guerra en un escenario como ese que, que tienes que estar pasando mar tierra mar tierra mar tierra continuamente o sea, sí 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 y luego tenemos también que Percival mandaba 86.000 hombres, pero mandaba una colección de tropas de segunda, pobremente entrenadas, eh, dirigidas por oficiales sin experiencia. Eh, los suboficiales veteranos y los comandantes de batallón, por ejemplo, lo habían sacado de sus divisiones para enviarlo a, a, a servir a otras partes. Oye, ¿no serán como el de... ¿Cómo se llama el chico este? O sea, el espía, eh, que lo mandaron para allá. Patrick. Patrick Hina. Claro, pues no, esto es que los sacan. O sea, a los oficiales y suboficiales con experiencia los sacan de las divisiones de Malasia para llevarlo a otro lado. Al, pues no sé, se los llevan al norte de África. o África. Claro. claro. Entonces dejan claro, a las divisiones. Ahí llevan lo peor de lo peor. O sea, claro. queda, queda lo peor de lo peor, más bien. Claro. O sea, es. Bueno, no es que sean malos, es que los han. Sin entrenamiento, sin oficiales con experiencia, claro. Es que es carne de cañón. Los australianos, por ejemplo, pues tenían la moral alta, pero carecían de preparación y, y buena parte de las tropas indias, pues estaban poco motivadas y poco preparadas. O sea, a ellos no se les había perdido allí nada, sí, por que, ejemplo, que, claro. Sí, sí, que, que, que semi guerra. <risa> claro, <risa> efectivamente. Y entonces, pues de, to, de todo de todos estos 86.000 hombres, solamente unas pocas unidades del ejército regular estaban realmente entrenadas en operaciones en la en la jungla. Como eran, por ejemplo, los Argil y los Sutherland Highlanders del segundo batallón. Eh, y claro, pues estos sí estaban ahí, pero pff, lo más que podían hacer era curtir a las tropas bisoñas si es que podían. Pero eran muy poquita gente para lo que se les venía encima. Los británicos no tenían carros de combate. Esta es otra. Esta es otra gran. No tenían carros de combate porque la oficina de guerra, el World Cabinet, había ignorado. La red viaria Malaya, es decir, la península de Malaya tenía buenas carreteras que las comunicaban con los puertos porque el caucho de allí había que sacarlo de alguna manera. Efectivamente. Sin claro, embargo, el, sí. el, la inteligencia militar había decidido que los blindados era imposible emplearlo en Malasia, porque en Malasia había jungla, y entonces no se, no se podía sí, meter aquí. carros sí, en la jungla. Sí, es, es una cosa que es bueno, pues estas cosas, pues en las ordenas tampoco tal. Y luego vemos que la han no utilizado en no sé dónde. Este... ¿no? No, sé no, y además que es que en la península de Malaya no era todo jungla, también había las claro. plantaciones de caucho. Eh, bueno, debería haber buscado una foto. Las plantaciones de caucho son hileras de árboles con el tronco muy finito, es como una explotación intensiva. Entonces son hileras de árboles y en, en medio hay avenida, o sea, en medio eh, es terreno despejado que puede circular por ahí un carro de combate perfectamente. No es una jungla impenetrable virgen, que sí, también la hay. En... Más bien parece, yo que sé, un campo de frutales. Claro, que también la hay en Malasia la jungla, pero es que no hace falta atravesar junglas para plantarte, plantarte en Singapur. Bueno, pues los británicos mmm, dijeron que eso era, no era terreno para blindado. Y entonces, pues, el ejército de Percival no tenía ni un solo carro de combate. Pues, fenomenal. Pues sí. En fin. Y bueno, pues lo, quizás lo más peligroso fuese que Percival estuviese rodeado de oficiales y hombres con exceso de confianza en su propia capacidad. ¿En serio? O sea, después de que les han quitado a, la Hombre, gente a los mejores, ¿y todavía es que este, tienen exceso de confianza? Bueno, es que este, ah, bueno, no, estamos, claro. estamos diciendo que, que, que iban a luchar contra unos retrasados, contra unos campesinos con armas de segunda, porque hablo, tío. es que los tíos, oyentes, los oyentes no, quiero decir que los oyentes, fuera de, fuera de micro también hemos hablado de de cartas y cosas de estas y bueno y eh, después veremos más cosas no pero ah. pero vamos que es que lo consideraban pues de cómo es eso subdesarrollado como gente a la que esa una arro arrogancia yo diría sí. que racista claramente no, bueno, racista pues, pues un poco de sus un poco de esos tiempos quiero decir sí, que los sí, sí. Eran de una manera pues porque habían bebido eso a mm. principios del siglo XX y finales del del, eh, del 19, y, y vamos, no los alemanes, toda Europa o sea, ah. estaban así. ¿Qué vamos a hacer? Eh, normal, no hay sí, más sí. que ver las caricaturas. Las caricaturas lo, sí, es, claro. lo dicen todo. Mm. Bueno, pues nada, eh, sigue, sigue, Hugo, uh, que te he interrumpido. Sí, bueno, pues eh, eh, incluso el propio Percival, eh, podemos decir que era un hombre soso con una con clara mentalidad analítica, porque a, había adivinado el plan de invasión como cuatro años antes, pero carecía de la capacidad para proyectar una imagen dinámica, dinámica o de suscitar un entusiasmo entre sus tropas, es decir, no tenía capacidad de liderazgo. No tenía carisma. No tenía carisma. Y podía ser poco respecto a su personalidad, incluso menos sobre la desesperada carencia de tropas entrenadas y de equipo de primera clase que Londres no podía o no estaba dispuesto a enviar a Malasia. O sea, que es que aunque hubiera sido un líder carismático tampoco tenía los mimbres para, para defender el, el Mira, territorio per, que le habían dado. Perciba que así es mejor que hubiera estado en el, en el gabinete allí en Londres, sí. que, es, que es un sitio lógico para una persona así, para planificar y todo esto. Y allí había que haber mandado a alguien más... más resolutivo, más, más dinámico. Sí, pero claro, si es que estamos hablando de... Que sí con todo lo que hemos dicho ya que no tenían aviones que no había flota sí, que había mucha no había oficiales la que las tropas eran bisoñas que pff, y suma y sigue y suma y sigue no y, en fin lo que podía era pues apañárselas como pudiese con los hombres y el equipo que tenía y esperar a ver qué hacían los japoneses cuando llegase. y ya está así que con esto pues podemos pasar a la invasión vale te parece que hagamos un descansito venga y ya pues lo siguiente, ya entramos en la invasión directamente. Pues nada, vamos a. Va, vamos, te iba a decir, eh, que es un poco de caucho? No, no, caucho, no no, no. En fin. De goma, que era un poco de goma. <laughs> bueno, pues nada, venga, vamos a, al descasito. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía... Los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden ¿Esta no protegerse y lograr la victoria total. Tener... Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita se lo Póngame algún programa de Histocast con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, pues eh, estamos de vuelta y vamos a ver la invasión. Pues sí, ya después de todo lo que hemos contado, el, el, la mañana del 6 de diciembre de 1941 llega a Singapur la primera noticia confirmada del avistamiento de japoneses en el mar. Y las esperanzas de Yamashita de un ataque por sorpresa, pues eh, aparentemente se desvanecían cuando los aviones de reconocimiento Hudson informaron de la presencia de una escuadra japonesa a 240 kilómetros frente a la costa de Indochina. Los informes llegaron a la mesa de Brook Poffan, que hemos dicho que es el gran jefazo de todo el teatro, a las 2 de la tarde y en poco más de una hora, pues Percival había puesto ya en alerta a la undécima división india y los británicos pues tenían tiempo suficiente para activar el plan matador si la escuadra japonesa se dirigía a Malasia. Pero entonces Brooke Poffan recibió un informe de de inteligencia de que los japoneses habían cambiado el rumbo y ahora resulta que navegaban hacia Tailandia. Así que Pofan decidió que, que Malasia estaba segura y eh, lo, lo, lo cancela, cancela otra vez que se ponga en marcha el plan. Eh, Yamasita con esto pues, sigue teniendo suerte. Eh, la crisis ya había pasado, Matador se desactiva y lo peor de todo es que al estar en víspera de los monzones, el tiempo empeora, y los aviones de reconocimiento no detectan el segundo cambio de rumbo japonés que finalmente ya empieza a dirigirse a Malasia. Justo en ese momento se, capo, se encapota bueno, el cielo. Eso, eso es también esa... un poco de mala suerte. Eso claro, un... exactamente. Y esa parte no la ven los, los británicos. Así que, eh, al final de todo, pues, un avión, un hidroavión Catalina, como los de Midway, pues, acaba saliendo de las nubes eh, sobre la escuadra japonesa, pero los japoneses derriban el avión antes de que pueda emitir información, así que los japoneses van a seguir navegando det eh, sin detectar y sería la primera baja, este avión, la primera baja británica en la Guerra del Pacífico y al fin 30 horas más tarde, en la tarde del 7 de diciembre, con, con Pearl Harbor ya atacada, los, los Hudson de reconocimiento británico van a encontrar a los japoneses a 115 kilómetros frente a la costa de Singora. Eh, que, que era, la, o sea, Singora está en la parte occidental de la península, todavía en, en Tailandia. Y Brooke Pofan pues, dio de inmediato la orden de volver a activar el plan matador, pero llevaría algún tiempo a la undécima división india ponerse otra vez en marcha. Así que a las 2 de la mañana del 8 de diciembre, el 8 de diciembre es el 7 de diciembre, ¿vale? el, el mismo 7 de diciembre en Pearl Harbor es 8 de diciembre en Malasia. Entonces, ese, 2 de, ese 8, no te oigo. Perdona, que no te no había ah. activado el micro. que Cambio de, de, de día. Claro. El el ca exactamente. Cambia el uso. Y claro, a las 2 de la mañana estaríamos ya en el 9 de diciembre, en realidad. Pero bueno, ese mismo día de la, del gran ataque japonés a las 2 de la mañana, pues suena el teléfono en la sala de operaciones de Singapur. Eh, y desde Kotabaru, desde la playa de Cotabaru, a ver si la puedo poner por aquí. Aquí. Tengo Singora y Cotabaru, pues eh, desde Cotabaru informaban de que de la presencia de barcos en la costa y luego dijeron alguien ha abierto fuego y entonces el oficial de operaciones preguntó si eran los británicos o los japoneses y la respuesta fue nosotros creo no 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 son los japoneses o sea, que Entonces no sabían si, ni siquiera quién estaba abriendo fuego. Así que con, por una combinación de suerte, de audacia, de horarios cuidadosamente planificados, pues Yamashita va a poder llevar a efecto finalmente su desembarco por sorpresa, pese a que había sido detectado, pero bueno, es verdad que aquí lo acompaña la buena suerte y logra desembarcar. En la cubierta de su transporte, frente a la playa de Singora, pues Yamashita estaba confiado en la victoria. En su diario eh, destacaba, por ejemplo, el 26 de enero del 42, como el día que esperaba lanzar su ataque sobre Singapur, eh, recordemos que estamos a 8 de diciembre. Y había otra fecha destacada también en su diario, que era el 11 de febrero, que era la fiesta nacional japonesa. Y ese día, Yamashita esperaba pues eh, rendir Singapur eh, y la capitulación de, del general Percival esos eran sus dos objetivos y entre sus tropas y la ciudad pues había, de la ciudad me refiero de Singapur, desde que desembarcan los japoneses hasta Singapur hay unos 1150 kilómetros de montaña ondulada manglares, selva, sin, corta, sin cartografiar eh, plantaciones de caucho y posiciones defensivas británicas casi sin excepción sus hombres nunca habían visto una jungla y nunca habían luchado en clima tropical. Esto es curioso, porque siempre se nos ha presentado a los japoneses como, como grandes expertos de lucha en la selva. Yo recuerdo incluso de niño en la biblioteca de mi pueblo que había un libro de ilustraciones de la Segunda Guerra Mundial y se veía al soldado japonés con su bicicleta, eh, con su camuflaje de selva. Pues, no, en realidad, o al menos aquí. Los, que desembarcan, no, los japoneses que desembarcan no tienen ninguna experiencia en, en combate en la selva. Uh -huh. Bueno, pues eh, no sabían nada sobre la guerra tropical, salvo por lo que habían leído en un pequeño panfletillo que le habían circulado, que además se titulaba, lee esto y la guerra podrá ganarse. Y ahí pues les explicaban un poco pues, la, las cosas más básicas de la lucha en, en ese tipo de terreno, de terreno tropical. Y es curioso porque siempre nos han mostrado a, a los japoneses así, ¿no? como, como tropas expertas en la jungla, pero no, resulta que, que no era así. Las tropas japonesas estaban y integradas. Las historias, perdón, aquí interrumpa las historias que conozco de los japoneses son muy chungas de ellos en la en, la, en selva. la selva sí 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 o sea yo entiendo que claro a lo mejor tenemos pues defensas ultranza metidos en, en lugares con mucha maleza y cosas de estas pues, vale pero otra cosa es moverse por ahí que es otra historia sí, y sí. a veces que las historias que yo conozco de cuando se movían por ahí mmm, son muy chungas de bueno en fin de masacres de cocodrilos sí sí, sí. bueno eso fue eso fue después Sí. Eso fue eso fue creo en la India holandesa es que no recuerdo ahora cómo Yo ahora mismo tampoco pero cómo se ahora llamaba bien. sé que hizo Javier Veramendi hizo una serie de entradas para el gem donde lo contaba con detalle. Nosotros Le... lo, lo hablamos en en, una, en un, creo que en el de animales en la historia y cosas de estas Ajá. o grandes cagadas o algo así, una cosa de estas, pero la cuestión es que vamos a ver, las pasaban tan canutas como los demás. O sea, que no estaban especialmente adaptados. O sea, sí, que... claro. Solo que además tenían un aparato logístico más deficiente y por lo tanto pues las pasaban todavía peor, peor que, que los demás porque no, no recibían provisiones adecuadas, no recibían eh, lo suficiente para sostenerse. ¿no? Pero bueno, eran tropas que aunque no tuvieran experiencia en, en estos climas tropicales, pero, pero sí que eran hombres duros y resueltos, capaces de improvisar. Como hemos dicho, de pasar hambre, de aceptar el agotamiento como tal y, y es cualquier verdad. cosa, cualquier cosa con tal de obtener la victoria, ¿no? Sí, Entonces, era sacrificado, gente muy sí. Era gente muy sacrificada y además estaban dirigidos por, por oficiales profesionales con gran formación y, y apoyados además por los aviones de la Fuerza Aérea y por los navíos de la Marina Imperial. O sea, que es que eh, tenían una serie de fuerzas de apoyo. Que, que por lo menos podía garantizar que ellos pudieran operar sin ningún tipo de, de limitación y aún a pesar de la ventaja de la superioridad numérica y las buenas posiciones defensivas de los británicos el jefe de operaciones del, del 25 ejército eh, japonés que era el coronel Masanobu Tsuji este un prenda, este lo, lo veremos luego después pues eh, este coronel había sugerido a Yamashita que el ataque tendría éxito y además le decía, porque le decía a, a Yamasita, la razón de que hayamos ignorado el principio de que en el ataque a una fortaleza los atacantes requieren una superioridad sustancial sobre los defensores se basa en mi estimación de la baja calidad de las tropas más que en su número. Es decir, aquí lo estamos viendo. Eh, la regla de un ataque a una fortaleza es de 3 a 1. El atacante debe tener al menos el triple de fuerzas que el defensor. Sí. Y aquí estamos viendo que es lo contrario. Es el defensor de los defensores. Claro, y aquí estamos viendo que los defensores son 3 a 1 con respecto a los atacantes. Y sin embargo, el coronel y le dice a Yamashita, no importa saltarnos esa regla, porque es que los soldados que hay aquí son de muy mala calidad. O sea, no tienen entrenamiento, no, no están motivados. Eh, información entrando, de primera mano. eh. Información de primera mano, <laughs> garantizada. Sí, sí. Así que bueno, Suji y Yamasita habían, disp habían eh, supuesto que se enfrentarían a, a estas tropas de segundo. De segunda pensaban que una vez que el ataque japonés hubiese cogido impulso, pues ya eh, la sorpresa, la audacia y la presión sin descanso destruiría la resistencia británica. Es decir, el principio de el principio de no dejar recuperarse al enemigo una vez que ya has pegado el primer golpe como una como, como el dominó, ¿no? Va, no los dejas eh, recomponerse y entonces pues al final lo que provoca es el colapso del enemigo y eso con un ejército eh, pobremente entrenado pues lo tenía mucho más fácil. Yamashita esperaba que en cuestión de 48 ocho eh, horas el, eh, los británicos estuviesen ya corriendo por la península abajo eh, huyendo y que eso, pues obviamente, iba a acabar con la capitulación en Singapur. Bueno, pues pasada la medianoche, eh, tocaron las primeras barcasas de desembarco japonesas en la playa de Singora. Estamos hablando de la madrugada del 8 al 9 de diciembre. Hora de Hawái, 7-8 de diciembre. Sí. Y las tropas tailandesas, pues resulta que no se rinden. La lucha continuó toda la noche, hubo que esperar a las 11 de la mañana del día siguiente. Para, para que capitulasen en Singora. Y ahora en Kota Baru, que sí estaba ya en Malasia, a la otra, al otro lado de la costa, en la costa oriental, las noticias del desembarco pues, informaban de intensos combates y de la pérdida de un transporte. Y los británicos pues, habían eh, llenado la playa de casamatas de hormigón, habían plantado minas y llenado la parte eh, de arena de alambrada de espino. Los japoneses sufrieron muchas bajas. En, en su aproximación a estas casamatas y las tropas de desembarco quedaron eh, fijadas en las playas durante horas, habiéndose paso poco a poco y cavando incluso parapetos con los cascos para poder protegerse del fuego británico y estas casamatas pues, van a ir quedando poco a poco fuera de combate y hasta que logran romper el, el frente y eh, ya pues, eh, penetrar en el interior. La lucha va a continuar toda la noche, los contraataques británicos acabaron empantanándose en la ciénaga, porque tenemos que pensar que esto es un terreno tropical, y lo mismo te encuentras una plantación de, de, de caucho que, que un pantano o que, que una jungla si impenetrable. Nos, que, si, que si ese pantano no se ha convertido en un campo de caucho, pues será por eso, por eso, <laughs> será por eso. porque no claro, hay manera que de... puedes encontrar como en Luisiana, ¿no? Con de sí, fango no. hasta la rodilla. Eso es. Sí, bueno, pues los japoneses descubrieron que, que los arroyos crecidos y el terreno cenagoso hacían que el avance fuese lento y peligroso. Pero bueno, al amanecer, eh, los japoneses avanzaban ya hacia, la, hacia el, eh, lo diré, el aeródromo de, de la RAF que habíamos dicho antes. Y siguiendo órdenes de Singapur, los aviones británicos y el personal de tierra van a ser rápidamente evacuados de allí, de Kotabaru. Y en las prisas por dejar el, el aeródromo, pues los británicos se van a dejar atrás depósitos de bombas, pistas, depósitos de gasolina, todo intacto. O sea, no lo destruyeron. Allí, allí se quedó todo. Y aunque los japoneses todavía estaban a dos kilómetros de distancia tratando de salir del barro, de la ciénaga esta que se habían encontrado, la infantería eh, que defendía la pista de aterrizaje pues eh, empieza a ponerse nerviosa y cuando los japoneses llegan al perímetro de defensa del aeropuerto, pues eh, con las primeras salvas van a matar al oficial británico que, que, lo, que los defendía y a su asistente y el batallón directamente se desintegra. También es fatalidad, ¿no? O sea, También, es justo... sí, sí. Pero fíjate que tropas, ¿no? Se quedan sin mando y se desintegran. Directamente un batallón Madre entero sí, sí. se desintegra. Y claro, las otras tropas británicas e indias pues tuvieron también que replegarse. Sí, sí. ¿Quién se va a quedar quién. Claro, con el resultado de que a las 2 de la tarde los japoneses tenían en su poder Kotabaru. A las 3 tenían aviones japoneses, empiezan ya a aterrizar en la pista intacta. Es que esto también hay que verlo. O sea, que, sí, sí, sí. que los aviones japoneses tenían que venir pero, de Indochina. Pero fíjate, o sea, quiero decir, ¿te extraña una situación así? Hace poquito hemos visto situaciones así. Sí. sí, de sí. un ejército que. Bueno, y en Irak sí. también. Es decir, que. Uff, se, se, se. Se deshace. En la, sí, sí. En la, una fuerza que no está motivada, que no está respaldada, que no. Mm. Pues, pero se, bueno, se pero, 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 pero podían haber destruido la pista. Ya, eh, piensa, los claro, es que piensa que los aviones japoneses tenían que venir de Indochina. Ahora, sí. ahora ya empiezan a aterrizar aquí y los aviones japoneses tienen apoyo directo a las tropas a minutos de vuelo. Ya no tienen que hacer mil kilómetros de vuelo para apoyar a las tropas. Sí, sí. O sea que es que deberían de haber destruido la pista, eh, sí o sí. En fin, bueno, pues aunque los japoneses habían sufrido eh, en el desembarco una pérdidas de 320, 320 muertos y 538 heridos, pues eh, le habían regalado a Yamashita obviamente un aeródromo, que además eh, lo habían dejado con 27 piezas de artillería, 73 ametralladoras ligeras y pesadas, siete aviones, es decir, no, no le había dado tiempo a llevárselos todos, 157 coches y camiones, 33 vagones de tren y bueno, pues era un botín considerable para, para un solo día de lucha y la, la quinta y la decimoctava divisiones japonesas pues comenzaron a avanzar hacia el sur mientras los británicos se iban retirando desconcertados Yamashita había ordenado eh, avanzar a gran velocidad infiltrarse, rebasar, atacar por los flancos emboscar y retomar el avance con lo cual eso va a ser un íter que eh, va a estar desarrollándose así línea tras línea defensiva durante los dos meses que duró la campaña de, de Malasia. Y tanto parecer que no, y al final resultó pues, que la, la guerra había llegado a Singapur. Pasadas las 4 de la mañana comenzaron a caer bombas ya sobre la propia ciudad. Una de las primeras bombas cayó en la sala de baile Happy World y pues, es que no podía haber más karma. O sea, los japoneses atacaron los aeródromos de Seletar y Tengah y la base naval todo esto en la isla de Singapur la ciudad recibió pocos daños pero debido a la falta de refugios antiaéreos como hemos hablado y, y a que no se había dado ni siquiera la alarma de, de, de incursión antiaérea o aérea pues van a morir 140 civiles en el bombardeo o sea la, la ciudad tampoco había apagado las luces como precaución allí todo el mundo estaba viviendo todavía como si como si no pasara nada y las organizaciones de protección civil tampoco se activaron, el fuego antiaéreo había sido esporádico e inefectivo, los cazas de la RAF ni siquiera tuvieron tiempo de despegar, y con el amanecer, pues llegó el consuelo. El Brooke Poffan anunció eh, tenemos confianza, nuestras defensas son fuertes y eficientes, y nuestros preparativos obedecen a un plan probado. O sea <laughs> vamos, todo lo contrario de lo que era la realidad. Totalmente. Además, es que estamos grabando o no. Sí, 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 sí. Ah. Eh, ya, ya, espérate, vuelvo a decir. Vale. Vamos, todo lo contrario de lo que era la realidad. Es decir, Totalmente. Eh, al revés. De la, es que de... Me recuerda la radio esta del Cairo cuando la guerra de los Sicías. <laughs> estamos llegando a Tel Aviv. <laughs> sí, sí, sí. Eh, bueno, es que, es que es increíble. O sea, le, le hacen una incursión aérea, bombardean Singapur y resulta. Que a la, a la, que a la artillería antiaérea apenas le da tiempo a disparar, que a los aviones no le da tiempo a despegar, que la ciudad estaba iluminada, no estaba ni siquiera eh, con la luz apagada para que no se viera. No había refugio antiaéreo. ¿no? O sea, es, que es, tremendo. es más, si es tú eh, dices, bueno, te lo puedes creer, pero cuando dice todo obedece un plan establecido, y es como, a ver, ¿qué plan establecido ¿Dónde está habla, el plan? De, habla de que tenemos las luces encendidas cuando nos bombardean? Ese es el plan establecido, de verdad. Y, si, y, y sin hacer sonar la alarma de, de bombardeo, sí, sí, de incursión sí. aérea. Es como, no quiero este plan. Yo es quiero salir, tremendo. Yo quiero salir bueno, importante. pues la, la gente de Singapur estaba tan convencida de que seguían viviendo en una fortaleza inexpugnable que eh, cuando escuchan estas declaraciones de Poffan, de que no hay de qué preocuparse y que todo obedece a un plan probado, pues la gente sigue pensando que los japoneses con eso de bombardear Singapur, que es que habían cometido una estupidez, que las noticias de Hawái, las Filipinas y Hong Kong indicaban que Japón había mordido más de lo que podía masticar y que la incursión aérea pues, había sido una sorpresa, pero que Singapur y la RAF estaban preparados y que eso no iba a volver a suceder. O sea, estaba la gente tan, tan tranquila, ¿eh? tan, tan, tan normal. Sí, sí. sí, sí. Así que mientras la población de Singapur seguía con sus quehaceres habituales, pues el, el dominio japonés del aire llegó tan rápido como, como los éxitos por tierra y la RAF tenía 110 aviones en el aeródromo al norte de Malasia. El primer día había 50 operativos, cuando los japoneses tenían ya 100 aparatos basados en Singora y más aún en Baru. y el 9 de diciembre a los británicos solo le quedaban 9 aviones operativos. El, el, el aeródromo de Kotabaru se había perdido, como hemos visto, y las bases de Alor Star y Penang, situadas en la costa oeste, habían sufrido intensos bombardeos. Y el 10 de diciembre, todos los aviones británicos restantes pues, van a ser retirados del norte de Malasia. Los pilotos británicos que volaban estos viejos aviones habían sido superados por los 469 aviones del ejército japonés y los 158 de la Marina Imperial. Y la resistencia, pues, había, obviamente, había sido en vano. El dominio del aire iba a continuar siendo una ventaja japonesa con el resultado de que Singapur, pues, estaba a su merced del aire, opinaran lo que opinasen sus habitantes. Y aquí es cuando llegas a la. Bueno, claro, aquí podríamos llegar a, a eso de, bueno, tienes el dominio del aire. Absoluto. ¿Vale? Y es como, ¿eso te bastará? Bueno, habría que ver cómo se desarrollan más cosas. Pero vamos. Pinta, sí. mal, pinta, pinta mal. Pinta mal. Esa, esa doctrina de: de, de ¿el aire es suficiente o hay que hacer intervención terrestre? Bueno, ah. pero vamos. ¿Y la marina? Igual. ¿Y la marina? ¿Qué sí. pasa con la marina? Claro. Eh, mm. Eso lo vamos a ver ahora, luego después. Sí, sí, desde luego. También pinta, pinta, mal, <risa> pinta <risa> mal. Pinta mal, pinta mal. Para que nos sí, vamos sí. a engañar. Pinta Exacto. Mal. Sí, sí, sí. Bueno, además es que es muy importante porque, claro, tú tienes dominio aéreo, tú lo piensas. Tiene dominio aéreo. Si te carga la marina, ya accedes prácticamente al puerto. O sea, ahí entras. Eh, sí, claro. O, o no, o, o puedes bloquear. O puedes bloquear, exactamente. Y matas sí. de hambre a la ciudad. Claro. En fin. Bueno, lo veremos. Vamos al descansito y, y vamos a ver qué va a pasar con la marina. Pero, ¿pero estás seguro? Que sí. Pero, pero de verdad que estás seguro? Que sí. Pero seguro, 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 animal. Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. ¡Ale, venga, que llevamos los elefantes. Istocast. No son los Alpes, pero casi. Bueno, pues estamos de vuelta de este descansito, y como habíamos dicho, pues nos vamos a meter pues, con qué va a pasar con la con la representación de la Navy o con la Navy allí, porque <laughs> sí, podemos decir que era una representación de la Navy. La flotilla, no, la flotilla de la Navy, por fin sí. llegó a la hipermega base naval. Una presencia pues prácticamente anecdótica, ¿no? Pues mmm, testimonial, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, 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 sí. Eh, pobre gente, macho. Eh, así que vamos a ver qué va a pasar con ellos. Hugo, estamos adelantando <coughs> cosas, o sea, porque se nos in se puede deducir de nuestras palabras, pero vamos, no augura nada bueno. No, por ahora nada augura nada bueno y <laughs> se estaba ahí, lo hemos estado viendo. Y bueno, ya, con, ya que hemos visto los primeros combates en la península, una vez que los informe. De los desembarcos japoneses hubieron sido verificados, pues claro, obviamente la, la Royal Navy, que para eso había ido para allá, pues se enfrenta ahora a un dilema imposible. O sea, eh, tenemos la presencia del, del Repulse y del Prince of Wales. El Repulse es un, un crucero de batalla. Aunque, bueno, yo, si me refiero al como Acorazado, que me perdonen, porque para abreviar, pues diré los dos Acorazados fueron o vinieron, pero bueno, en realidad. El Repulse es un crucero de batalla y el Prince of Wales es un acorazado y además de, de última generación de, lo, de los que se construyeron para la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues además, si la mola el, el nombre <coughs> del Prince of Wales tiene algo que ver con Jutlandia y todo eso también. El Príncipe de Gales, sí. Bueno, el, siempre ha habido una unidad en la, en la Royal Navy que se ha llamado Príncipe de Gales, creo yo. ¿eh? Uh -huh. De hecho, creo que es también si hubo una, un portaaviones creo recordar que hubo también, luego, después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Que es como si fuera la, nuestro príncipe de Asturias. O Efectivamente, que seamos, sí, claro, exactamente. Entonces, claro, si la presencia de, del Repulse y del Prince of Wales eh, o del Príncipe de Gales había pretendido proyectar esa, digamos, esa amenaza de farol, como dijimos al principio, entonces el almirante Philly y sus dos capitanes gran leach eh, del Prince of Wales y tennant del repulse pues tenían motivos más que suficientes para, para sacar sus navíos de allí a toda prisa visto que no había funcionado el, el farol y llevarlo a un puerto protegido era obvio o sea el, el único gesto que había podido hacer la Royal Navy era enviar allí a dos grandes unidades que como ya hablamos venían protegidas por cuatro destructores y, y nada más pues si, es, si eso no había servido para disuadir, pues entonces, eh, dada la inferioridad aérea que ya estaban viendo que tenían, lo más prudente era sacar esas unidades de allí y ponerlas en algún sitio seguro. Ejemplo, era, ¿a, a, ¿A distancia o en un puerto Claro, en Austra Australia, ¿no? o Australia directamente, claro. Entonces, bueno, a, a miles de kilómetros de allí, Churchill se planteaba la opción. Una, una, una duda que ahora me surge: dice, vale, se van a Australia porque allí tendrán apoyo aéreo y tendrán, ¿sabes? No entiendo que es una cosa así y los puertos son más seguros para, con antiaéreos y de todo, ¿no? Pero joder, es como y no podían haber pedido ayuda a Australia para tener aviación decentes, o sea, quiero decir que hay cosas que es como um, Joder, no estás en la Commonwealth y ese tipo de cosas, no sé. Sí, lo que pasa es que bueno, en Australia tampoco es que estuvieran nadando en, 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 en miel. Eh, incluso había divisiones australianas luchando contra Rommel en el desierto. Es que claro, eh, cuando tiene lugar todo esto, ya llevamos un año y pico, un año y pico, no, llevamos dos años de guerra, ya. O sea, entonces, todos los recursos del imperio ya están siendo utilizados de alguna manera contra los alemanes. Entonces tampoco es que estuvieran muy vallantes en Australia. El caso es que Churchill en eh, Londres pues se plantea la opción poco probable de que los eh, navíos cruzasen el Pacífico y se uniesen a la flota norteamericana por buscarle alguna utilidad, porque claro que hacen dos, dos grandes unidades perdidas en el Pacífico. Pero el almirante Phillips tenía que decidir cómo utilizar sus buques de inmediato. Entonces la, la retirada de Singapur tendría un efecto desastroso en la moral de civiles y militares, Permanecer inactivo, eh, pues solo invitaría a un ataque aéreo constante, o sea, iban a ser blancos sí o sí, y, y además también darían libertad de movimiento a los japoneses para continuar sus desembarcos sin obstáculos. Sí, La que única es mejor tenerlos moviéndose y que no sepa dónde están para ser una amenaza en potencia. Claro, pero claro, tenemos siempre. El, la debilidad de que no tienen apoyo aéreo. Entonces, sí, pero ya sabemos que hay aviones de largo alcance patrullando el océano y en el momento en que te detesten es muy difícil zafarte empieza, de, de, empieza de una, una emboscada. Casa que la, es lo... Empieza una, una caza como la de Bismarck. O... Claro, claro, claro. Sí, sí. Entonces, la única alternativa posible era zarpar y tratar de, 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 tratar de aplastar a la escuadra de invasión. Era la única jugada. Que se veía así un poco más inmediata, ¿no? Y a pesar de la falta de unidades de apoyo y a la, y a la, a la limitada cobertura aérea que tenían disponible, pues a Phillips tampoco vio una salida más honrosa. Entonces, un, claro, un acorazado, una máquina de combate, y, y Phillips, por muy negra que, que estuviese la cosa, pues eh, sentía que tenía que combatir. Así que decidió zarpar con rumbo norte, ocultando sus intenciones hasta el último momento. Y atacar las cabezas de playa, la velocidad, la sorpresa y un montón de buena suerte, pues podrían, quién sabe, acabar con la ofensiva nipona. En cualquier caso, no había otra alternativa. De hecho, creo que el, el hundimiento del Repulse y del Prince of Wales creo que fueron tratados por Javi, por Benamendi en un histocast, creo recordar. Eh, así que bueno, vamos a verlo muy brevemente porque ya creo que en el, ya se vio con, con profundidad en, en otra ocasión. En el Seguro que sí, en el del. O sea, no tanto el lo que son estos dos buques, pero lo que vamos a contar, hay un Zafarrancho Podcast que, que se mete ahí. A saco, ah, también. Sí, sí, sí. 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 Así que nosotros lo vamos a contar, pero bueno, que si quieres ahondar más, pues Porque que... es parte de la campaña, eso es. Exacto. Pero eh, eh, ahí, Esteban. Pues bueno, a las seis y media de la mañana del 9 de diciembre, recordemos 9 de diciembre, o sea, dos días después de Pearl Harbor. O sea, esto estamos recién empezados pues la Fuerza Z, que es como se va a llamar esta escuadra, abandona la base naval bajo la atenta mirada y los saludos de la multitud. La multitud es de lo más ingenuo que, que se puede ver, la vamos a estar viendo con todo lo que tienen encima y es como si vivieran en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Así que los despiden como si fuera el crucero de vacaciones en el mar y, y bueno, pues el, el vicemariscal del sí. aire Pulfor había prometido proporcionar reconocimiento aéreo por delante de la escuadra, por lo menos para que no tuvieran ningún contratiempo o, o, o si lo tenían, tuvieran tiempo de reaccionar. Pero una vez que hubieran zarpado los navíos, le van a llegar noticias de Singapur y el mensaje decía, protección de casa el miércoles no será, repito, no será posible. Entonces, claro, Phyllis decidió continuar sin ella, es decir, ya van totalmente descubierto, sin ningún tipo de apoyo aéreo. Y hasta entonces la suerte le había acompañado, ya que el día 9 había amanecido neblinoso y nublado, y la, la pobre visibilidad va a proteger a la Fuerza Z durante el día, durante esa travesía hacia el norte. Poco antes de las 5 de la tarde comenzó a levantarse la niebla y fueron avistados tres aviones sin identificar, siguiendo la escuadra, al anochecer con el elemento sorpresa ya perdido puesto que ya obviamente Philips eh, pues creía que lo habían detectado pues va a destacar al destructor TN-2 que es uno de los cuatro destructores que, que eran escoltas de estos dos navíos que aquí podemos ver al TN-2 por eso decía antes que los que los destructores que llevaban tampoco eran nada del otro mundo vamos, eh, eh, llamar a esos destructor sí, pues a lo mejor también incluso algo arriesgado, ¿no? Entonces, Philly lo que va a hacer es destacar a este destructor, al TN2, eh, un poco más cerca, con instrucciones de, más cerca de Singapur, digo, con instrucciones de radiar a la, a la colonia la mañana siguiente que el ataque había sido cancelado, porque, puesto que ya eh, eh, ellos iban a atacar las cabezas de playa o la flota de invasión y si no habían avistado aviones, pues entonces estiman que ya no va a haber sorpresa, con lo cual deciden volverse. Durante la noche, Phillips eh, recibe noticias de un desembarco japonés en Quantán, que es otro lugar que está a 230 kilómetros al norte de Singapur. Y como Quantán estaba cerca de su ruta de regreso a puerto y a una distancia prácticamente en el límite de los aeródromos japoneses que estaban en el sur de Indochina, pues decide sacar algún beneficio del ataque abortado llegando a la playa al amanecer. O sea, va a intentar por lo menos frustrar este nuevo ataque que se está produciendo ahí. Así que la Fuerza Z navega hacia el sur eh, toda la madrugada del 9 al 10 de diciembre, esperando por fin algún golpe de suerte. Y entre tanto, los japoneses, pues no se habían estado quietos, obviamente. Las 24 horas anteriores habían sido un constant, una constante eh, frustración y confusión para la 22 flotilla aérea del contramirante Sadagichi Matsunaga. A primera hora del 9 de diciembre, los aviones de reconocimiento. Eh, habían informado de la presencia de acorazados fondeados en la base naval, o sea que ya los tenían fichados. Durante el día se hicieron preparativos para atacarlo. A las 5 de la tarde llegó al cuartel general de Saigon un mensaje por radio enviado dos horas antes por un submarino, el U-56, que patrullaba al este de, Sin, de Singapur y que decía: Dos acorazados navegan con rumbo norte. Cuando se revelaron la fotografía del reconocimiento aéreo a la mañana siguiente, pues los lo acorazados resultaron ser eh, dos buques mercantes grandes, lo cual eh, esa pista había sido totalmente falsa. Y los británicos habían recibido, sin saberlo, casi 24 horas de bonus, porque claro, eh, cuando sospechan que es aquello y luego, luego resulta que son dos cargueros, pues ahora hay que volver otra vez a lanzar los aviones y eh, los aviones tienen que volver. Son muchas horas de vuelo para un lado, muchas bolas de, de, de vuelo para el otro. Y entonces, pues claro, eso hace que, lo, que los británicos tengan 24 horas de bonus para hacer lo que estimen conveniente sin que vayan a ser molestados. Bueno, pero ellos tampoco lo saben, ¿no? A primera hora de la mañana siguiente despegan 10 aviones de reconocimiento que fueron seguidos de inmediato por 96 aviones torpederos y por bombarderos japoneses. Y eh, los japoneses de Saigón esperan durante horas noticias de este nuevo ataque. Y una vez más, pues no se van a encontrar acorazados en el mar. Parecía increíble que los británicos fuesen a escapárseles. Pero todo apuntaba a eso. El almirante Phillips había descubierto a las 8 de la mañana del 10 de diciembre. que no había ninguna escuadra japonesa fondeada en Kwantang. Así que la fuerza Z pues continúa su singladura hacia Singapur y para entonces los aviones de reconocimiento japoneses pues se hallaban ya camino de regreso esa, esa oleada que se había lanzado pues estaba ya de regreso camino a Saigón y los bombarderos estaban a punto de ser llamados a sus bases y en el último minuto un bombardero japonés eh, va a avistar a los navíos británicos eh, y va a informar de ello esta foto es original <laughs> o sea que yo do, lo, las dos manchas que se ven más atrás son lo, las dos unidades británicas entonces, 15 minutos más tarde, a la. Desde, desde el bombardeo japonés. Eh, ah. Sí, esto está tomado desde un avión de ataque, sí. Poco antes de, de iniciar el ataque. Uh -huh. Lo que no sé yo es si el barco este que se ve en primer lugar eh, es un montaje, porque a mí no me cuadra que esté ahí de esa manera. Uh -huh. Pero bueno. Eh, como decía, 15 minutos más tarde, a las 10 y media, Saigon eh, retransmite la posición de la escuadra británica a, a las escuadrillas de aviones torpederos. A las 11 y 18, los británicos abren fuego sobre los primeros eh, nueve Mitsubishi eh, G3M, que son estos, que volaban en formación cerrada a 3.000 metros de altitud. Las bombas japonesas caen casi de inmediato alrededor del Repulse. El acorazado o el crucero de batalla casi desaparece en un enorme surtidor de agua y humo negro, pero solo una de las bombas va a caer en, en la cubierta de la catapulta. Acto seguido, los aviones torpederos inician un ataque contra el Prince of Wales. También consiguieron un, un solo blanco, pero este sí que va a resultar mortal, porque el torpedo eh, impacta en la popa, produciendo una vía de agua en el exterior y un caos absoluto en el interior, porque. Lo que hace la explosión es que va a combar el eje de una de las hélices, que con la fuerza de las turbinas va a acabar partiéndose y rasgando eh, todo el fondo de la popa del navío y destrozando sí, la sala de máquinas. Imagínate. El, el interior haciendo así. Churru, claro, o sea, las máquinas. claro, es como un abrelatas. Abrió, abrió toda la popa del barco. Del sí, barco. Sí, y destrozando la peña que hay dentro, claro. Claro. O sea, el barco dentro todo con todo lo que pilla todo con todo sí imagínatela el con grosor con, del eje de los ejes con la fuerza del con la fuerza del sí sí de, ese, de, de, de esos motores imagínate tienes sí. que parar el barco literalmente Bien. porque si no te das una porra claro pero ya cuando quisieron parar el barco la... ya es que ya se ya había todo cargado todo la pasado. sala de máquinas o sea, se lo había cargado todo así que fuera de control el Prince of Wales eh, pues, se convierte en un pato de feria y se queda pues, flotando en, en mitad del mar y los japoneses pues van a poder hundirlo a placer. A continuación los pilotos inician una serie de ataques con torpedos contra el repulse. El capitán Tennant puede esquivar los torpedos con hábiles maniobras y entonces llegaron los bombarderos Mitsubishi, pero sus bombas no dieron en el blanco. Y en una breve pausa entre ataques Tennant va a tratar de ponerse en contacto con Phillips o con Leach que estaban en el Prince of Wales, pero al no conseguirlo pues contacta con Singapur. E informa de, del ataque enemigo, y aunque el ataque duraba ya una hora, pues en Singapur no, no habían sabido nada hasta entonces. O sea, el Tenant, eh, no, el, perdón, el Tenant, el TN2 no había informado de, del ataque, pues se había destacado, pero no lo había visto. Y siendo ya demasiado tarde para organizar ningún tipo de ayuda, pues prácticamente estos barcos se van a quedar solo en el mar al albur de sí, porque, lo que quisieran porque, hacer los aviones japoneses. Porque lo que querría es, lo esperable es. Bueno, si han informado, en esta hora ya tendría que estar de... O por lo menos, manos. claro, o, o por lo menos en camino, eso es. Eso es, para, para, claro. para resistir. Sí, entonces, así que en los ataques siguientes el Prince of Wales va a ser alcanzado en repetidas ocasiones y ya muy maltrecho empieza a hundirse lentamente por la popa, seguiría a flote durante otra hora y los japoneses volvieron entonces su atención contra el repulse, Tenant maniobró todo lo que pudo, comenzaron a caer torpedos al agua por todas partes... Una estela de tres, por ejemplo, se dirigió contra el crucero de batalla británico. Dos pasaron de largo, pero el tercero va a impactar hacia la mitad del casco y va a haber una tremenda lleno. explosión de lleno. Y eh, pues Tenan, eh, la verdad es que hasta ese momento había esquivado ya 19 torpedos, pero ya está bien. El, el, claro, el, el, número, el vigésimo ya está. <laughs> ahí en el vigésimo cayó. Aún así, el repulse seguía navegando a 20 nudos y sin escoras y entonces empezaron a llegar torpederos por ambos costados y en cuestión de tres minutos, o sea, en cuestión de minutos impactaron no menos de cuatro torpedos más. Ya... Claro, entonces uno de ellos atascó el timón y para entonces el capitán Tenant, pues ya era uno de los pocos de a bordo que sabían que el navío se iba indefectiblemente a pique. Así que dio la orden de abandonar el barco. Esto es una foto del de, de momento antes de hundirse el Repulse. <coughs> Y bueno, no, no hubo pánico, la verdad, la, 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 la tripulación fue muy profesional. Comenzaron a saltar por el costado de estribor al agua aceitosa y, por supuesto, hubo casos desgraciados. Por ejemplo, un hombre saltó de uno de los mástiles y se estampó contra el costado del barco, que ya estaba en escora. O también está el caso de 12 marines reales que eh, saltaron demasiado a popa y fueron succionados por la hélice. Y pero, bueno, pues, eh, Tennant invitó a sus oficiales a abandonar el puente. Él dijo que se quedaba, pero finalmente lo van a obligar de, a salir de allí hasta la cubierta. Y la verdad es que tuvieron que tirar al capitán por la borda porque no quería abandonar el barco. Quería esa muerte como fiesta, onola, honorable. Como las la fiestas de las piscinas. Sí, <ríe> <ríe> exactamente, exactamente. Pires, ¿eh? De hecho, había un reportero que iba en, en el repulse que se llamaba Cecil Brown, de la CBS, Creo que escribí una entrada sobre esto en el GEM. En el GEM debe haber si se busca Cecil Brown y el Repulse en Singapur saldría. Y eh, este reportero que estaba ya en el agua pues la, ve cómo la proa se levanta hacia el cielo y dice que parecía un pináculo de una iglesia. Y a las doce y media el Repulse se da la media vueltas y se hunde. Y el Prince of Wales se fue al fondo casi una hora más tarde. Se había quedado... Eh, como un pato de feria eh, y ya simplemente estaba esperando a unirse. Bueno, pues justo cuando desaparecía el Prince of Wales bajo la ola, pues va a llegar una escuadrilla de búfalos, por fin, que, que tenían su base, de hecho, a seis minutos de vuelo del lugar, en, en el aeródromo de Calang. Y, y claro, ya no vieron ¿Cuánto, a cuánto. A seis minutos de vuelo había un aeródromo, pero eh, no, sabían, no lo habían avisado. Este y ya el... cuando lo avisan... Pues ya, claro, ya. De hecho, ya no había ni aviones japoneses, pues ya los aviones japoneses se habían ido. Y lo único que encuentran en el mar debajo, pues son dos enormes manchas de aceite, tres destructores y los marineros aceitosos mecidos por la ola, medio asfixiados por el diésel, y además con la, con la flema británica, pues Hantrak estaban, dicen que estaban cantando Roll Out de Barrel. ¿Sabes cuál es, no? No, 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, roll out the barrel ah, na 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 na, na. Sí, sí, pues Esas son las mismas cosas que cantan los hooligans el, el día de hoy Sí, o sea, sí. Esa es la flema británica cantando eso mientras esperaban a, a ser recogidos por los, por los destructores El jefe de, le, de esta escuadrilla de búfalos era el teniente Vigors pues va a llevar su búfalo casi a ras de agua y los marineros británicos los lo saludan en forma de, pues poco de guasa como diciendo hombre ya habéis llegado bien era todo lo que quedaba de los dos grandes de las dos estas dos grandes unidades de, de la Royal Navy y en menos de dos horas por pues, los británicos habían perdido 845 oficiales y marineros incluido el almirante Phillips y el capitán Leach y no, y no quedáis la cosa, acababan de perder también los dos únicos grandes navíos que tenían en el Pacífico y con ellos cualquier esperanza de controlar el mar, ya no solo Singapur, sino, sino el, el mar, o sea, todo. Y obviamente eh, Singapur pues quedaba inerme y aislada por mar. Así que, tras este paréntesis de, de la actuación de la Royal Navy en, 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 en la campaña de Singapur, Podemos volver otra vez a las operaciones en la península de Malasia, que como, hemos, como vimos antes, eh, eh, ya se habían llevado a cabo lo, los desembarcos y en tres días la Fuerza Aérea Británica eh, se había visto reducida, como también creo que hemos comentado ya, a una maltrecha colección de reliquias ocultas en, en, en aeródromos bombardeados. La cacareada Royal Navy apenas contaba ya con unos cuantos destructores. El ejército británico estaba en plena retirada, rindiéndose en masa y dejando atrás pues, montañas de equipo. Y de repente los británicos habían descubierto quiénes eran los soldados japoneses. O sea, se habían deshecho de los, de los prejuicios raciales por las malas. Merece la pena detenerse un momento y comentar la, la percepción que tenían los británicos de los japoneses y eh, de los asiáticos en general. Para ello es necesario... Adentrarse en la mentalidad anglosajona, por ejemplo, los mitos de superioridad racial no eran exclusivos de la Alemania nazi. O sea, el, la visión británica queda mejor resumida por el propio comandante en jefe del de Lejano Oriente, el mariscal del Aire Sir Robert Brooke Pofan, que, por ejemplo, tras una visita a Singapur en diciembre de 1940, escribió sobre los guardias japoneses que había en la frontera con China. Decía Pofan. Los he mirado de cerca a través de la alambrada de espino. Eran de varias especies subhumanas vestidas con uniforme gris sucio. De representar al ejército japonés, aunque los problemas de alimentación y alojamiento no deberían suponer un problema, no creo que puedan llegar a formar una fuerza de combate efectiva. Si Robert Brooke Offen. Pues fíjate, si eso, eso lo dice porque. Realmente debía ser algo que estaba normalizado. ¿no? Claro, absolutamente. De hecho, por entonces creían de verdad que los japoneses eran físicamente de pequeño tamaño, con paletas de roedor, o sea, con, con, con una visión pobre. Sí, como si fueran ca... los mandarines de toda la vida. Claro, esta, es, estas, típicas, eh, estas típicas viñetas que hay, ¿no? Eso, de, sí. eso, eso, con eso. Los, las paletas, los ojillos, ¿no? Amarillos. Sí. Pequeñitos, sí, es. incapaz. Además, también eh, corría el, el rumor de que eran incapaces de luchar en la oscuridad o, o incluso de, de operar maquinaria sofisticada. Un experto naval llegó a decir: todo el mundo coincide. Como raza tienen defectos en los huesecitos del oído interno, del mismo modo que también son miopes. Esto les proporciona un sentido defectuoso del equilibrio. Y, eso, y, ¿no? y se lo creían ¿no? sí. también decían que los japoneses no podían disparar fusiles porque no podían cerrar solo un ojo y dejar el otro abierto ¿Sí? todo eso es, es, es sí, una sí. bruja es una bruja eh, eh, a mí me convirtió en batracio <laughs> bueno. sí sí además también estaba también la creencia de que los, los aterrorizados japoneses huirían nada más ver al primer soldado blanco, obviamente. Eso o sea, por donde, descontado. Donde esté la superior raza caucásica. Eh, claro, 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 exactamente. Eh, los oficiales al mando de dos batallones de infantería británicos en Malasia llegaron a decir a sus generales que esperaban, abro comillas, no estar haciéndose muy fuerte en Malasia, ya que eso podría disu disuadir a los japoneses de luchar. O sea, el mundo, o sea, lo contrario de lo que era la realidad. Sí, sí. Quizás la afirmación más arrogante de todas sea sí, la de pero... la de otro oficial con mando en tropa que, que preguntaba retóricamente a, a otro: ¿No crees que mis soldados se merecen un enemigo mejor que los japoneses? Sí, eso, en fin. Eso es como lo de. Bueno, en fin, Esos son términos eh. futboleros. Hubo un, un tiempo que dos equipos de fútbol pues se enfrentaban en. Eh, locales, ¿no? Y decían, se busca rival digno para derby local o algo así. ¿sabes? Sí, sí, sí. En fin, pues está. Claro, sí. lo que pasa es que esto, eh, esto luego tiene un peligro terrible, claro, porque cuando te enfrentas a la realidad. choquea y claro. son incapaces de reaccionar. Sí, sí. Que ya fuera de broma, estos clichés pues, eran una estupideces muy peligrosas. La realidad de las operaciones contra las fuerzas imperiales japonesas llegó. Pues como un masazo importante para todos los combatientes aliados en tierra mar y aire. Por ejemplo, el soldado australiano Russell Braddon comentó haberse quedado espantado al encontrarse en Malasia con los primeros cuerpos de japoneses, es decir, los primeros cadáveres, y hablaba de especímenes de no menos de 1,80 metros, sin gafa y sin paletas sobresaliendo de la boca. Está impactado. <laughs> Se encontró con la pura realidad, ¿no? Tíos de metro metros. Eh, en fin... Y claro, en cuanto a la supuesta diferencia técnica de Japón, mientras los británicos, por ejemplo, no tenían ni un solo carro de combate en la península malaya, pues eh, los japoneses, a pesar de su supuesta inhabilidad para operar maquinaria pesada, pues se las habían apañado para desembarcar blindados en el norte y además lo, utilizaron esos blindados ligeros con gran efecto y pericia contra las posiciones defensivas estáticas británicas en las carreteras principales de la península. Claro, la, la consternación en el cuartel general de Malasia era grande, pero si la doctrina operacional británica decía que los carros de combate no podían emplearse en la selva, entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? No? ¿Cómo es que esto, esta gente amarilla sí que está operando carros de combate en la península? La. La inteligencia había asegurado que eh, durante años los sucesivos planificadores británicos que no había ninguna amenaza corazada en absoluto eh, proveniente de los japoneses, no la habría. Y entonces, claro, Mira, de repente. de la inteligencia que. Hace, claro. que <laughs> A Así que de repente, pues se deja venir una fuerza acorazada eh, japonesa con carros de combate abriendo surco en la selva directo que contra las defensas británicas que no hace falta que sea una super fuerza, super poderosa ni nada, esto eh, con que sea una fuerza o sea, si tú no tienes nada pues claro. sí, ellos pueden jugar, no digo a su antojo pero pues mucho más desahogados claro. y por muy inglés, muy blanco, muy súbdito británico que sea, cuando un blanco cuando un carro de combate viene abriendo selva Hacia tu posición, pues yo creo que eso no se digiere muy bien, la verdad. Pues sí. Los japoneses habían desarrollado también nuevas tácticas. La mayoría de las batallas no se libraron, eh, como se cree, en la jungla virgen, sino en, en terreno boscoso, más bien despejado y en plantaciones de caucho, que, que creo que ya hablamos antes, que son como eh, hileras de árboles. Además, son los, los árboles del caucho son, tienen unos troncos muy pequeñitos porque eran eh, explotaciones extensivas. Con lo cual, entre hilera e hilera de árboles, por ahí podía avanzarse perfectamente. Y la infantería eh, japonesa pues, se desplegaba velozmente entre los árboles de los, de los extremos de una posición, disparando a medida que avanzaban y flanqueando las posiciones defensivas que intentaban bloquear los caminos. Y mediante el empleo de estas tácticas, pues, que además lo, lo llamaban los japoneses raspa de pescado, pues flanqueaban a las desconcertadas unidades de. de del imperio atrincherada en posiciones estáticas, con lo cual la obligan a retirarse continuamente. Eh, pues claro, hay que retirar la posición para que no te flanqueen, pero ellos siguen llegando y flanqueando, con lo cual les comía la moral totalmente a australianos, británicos, a indios, británico, a, indio, a, a todos y además todos cada vez más agotados y más como diciendo, pero qué está pasando, esto no debería estar sucediendo. Pero esta gente, ¿de dónde ha sacado los carros de combate y, y esto? Entonces claro, esto Así que los, los desconcertados defensores van. caminan con dificultad bajo la, bajo la lluvia monsónica. De, de enero. hasta la siguiente barricada de la carretera más al sur, dejando además un rastro de equipo, de armas, de provisiones e incluso de heridos tras de sí, para que los japoneses hicieran con ellos lo que quisiesen. Y para empeorar las cosas, los soldados que se retiraban a pie. Pues solían ver cómo los japoneses los rebasaban entre los árboles en bicicleta. O sea que esto ya tenía que ser. La, el, el, el comedero de moral más absoluto. Pues claro, tú ves que te retiras y, y mira a los lados y ves que te están ya te están rebasando en bicicleta. O sea, ya sabes que cuando llegue a la siguiente posición es que prácticamente la vas a tener que levantar para irte a, a otra. Y entonces, claro, también demuestran que esa, esas tropas japonesas han sabido adaptarse y son mucho más ligeras y más móviles que la encumbrada infantería de los dominios del imperio. Y la inteligencia británica pues, no, supo dar, eh, no supo nada de esta arma secreta, esta, la, bicicleta la bicicleta y estas cosas, hasta que se recopilaron los informes de Pond en la India, ya después del desastre. Y además eh, ahí se pudo ver que en realidad los japoneses eh, no llevaban bicicleta, O sea, la bicicleta no era un equipo de dotación del ejército japonés. Simplemente eh, improvisaron y lo que hicieron fue requisar bicicletas. Cuando llegaron o sea, a Malasia, cielo, ¿no? claro, eh, cualquier bicicleta que veían por cualquier lado, pues la cogían y la utilizaban para eso, para, para ir a toda velocidad por las plantaciones de caucho, rebasando a, a las columnas británicas en retirada. Sí, 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 sí. Y en, bueno, y en el, en el aire va a ocurrir tres tres cuartos de lo mismo con la subestimación británica del potencial combativo japonés. En los ambientes de la RAF se pensaba que los pilotos japoneses serían bastante incapaces de operar eh, los aviones modernos que tenían al nivel de los estándares occidentales porque decían que las tripulaciones japonesas no podían soportar los rigores de las fuerzas G. O sea, además de que tenían defectos en los huesecillos del oído, pues tampoco, tampoco podían soportar las la fuerzas G. Eh, otra desagradable sorpresa en el aire, imprevista por la inteligencia de la Fuerza Aérea, era el alto rendimiento de los aviones japoneses. Especialmente del Cero, que era considerado despectivamente como, abro comillas, en la RAF, un avión deportivo sin blindaje y ligeramente armado con un motor de mil caballos de potencia en el morro. Que eso, era, eso era el Cero claro, pa, para, claro, los, para los pilotos cuando, de la RAF. Cuando el Cero les hace virguerías. Claro. Lo, hoy, 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 que, 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 que maniobra mejor que yo y me, me, me hace polvo. Bueno, de hecho, los pilotos aliados no van a tardar en descubrir las formidables capacidades tanto del avión como de, de los pilotos japoneses. Las tripulaciones de los Soletos Casa, los Búfalos, los, los brester Búfalos de la RAF, que son es un avión de los años 30, pues eh, no tardaron en descubrir que los desfasados en realidad eran ellos. Y para que nos hagamos una idea, aunque no venga aquí el caso, también lo aprendieron los pilotos británicos después de la caída de Singapur en Australia. Había una unidad aérea que se llamaba el ALA Darwin, que estaba integrada por pilotos veteranos de la Batalla de Inglaterra y que estaban equipados con aviones norteamericanos ya, los P-40, los Warhawk. Y eh, en un ataque aéreo contra cero, pues los japoneses, cuando los pilotos, eh, contra cero japoneses me refiero, cuando los pilotos fueron a realizar las tácticas que habían funcionado muy bien contra los BF-109 alemanes, pues se dieron cuenta de que los ceros podían maniobrar en el interior de su ángulo de giro es decir a la hora de girar el cero era capaz de girar más con lo cual siempre le ganaba la cola a los británicos y, y claro el resultado de Una eso fue la cola del otro no y entonces claro entonces empiezan a girar pero claro un, empiezan, el cero podía girar todavía más podía, podía girar podía, más con lo, y lo cual pasa el otro pues eso es, es le ganaba la cola Claro. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que en cinco minutos los japoneses derribaron 11 aviones. ¿En cinco minutos? En cinco minutos. Y bueno, esta humillación obviamente no pasó desapercibida para los británicos y durante el resto de la guerra del Pacífico todos los pilotos aliados, tanto británicos como norteamericanos, aprendieron a valerse de, de la superioridad o de, de la velocidad superior del picado y de la potencia de fuego, sin volver jamás, nunca más a intentar el giro cerrado con un, con un cero en combate cercano. De hecho, lo cierto es que la inteligencia de la RAF de Malasia lo sabía todo sobre el cero, que es que esto es todavía peor, y de sus capacidades de combate, eh, pero de mucho antes del comienzo de la guerra. O sea, en mayo del 41 los chinos... Habían derribado un cero cerca de Chungking y habían elaborado un minucioso informe de inteligencia advirtiendo de, del potencial de, de combate que tenía este avión. Y esta información llegó en algún momento a Londres, que a su vez lo pasó a, a Malasia. Pero no es que ignorasen el informe, es que le perdieron el rastro en la oficina de inteligencia. O sea, los de inteligencia perdió, lo perdieron, sí, el informe. Perdían su inteligencia. Es que. Sí. Es que, es que, que es, es, te lo juro, que es que esto es como cagada. Es, ya no tendría que ser. A ver, este programa, pues, pues bueno, pues se llama como se llama, pero a lo mejor teníamos que haber empezado la temporada con esto y, y en vez de llamarse cagadas de no sé qué, tendría que haberse llamado la cagada de Singapur. Cagada, <laughs> sí. Cagadas tropicales. Sí, es que es tremendo. No, un programa sí. dedicado a Singapur como una cagada gigantesca. Es que sí, es sí. tremendo. Tremendo. Sí. Pues el 12 de diciembre, 500 hombres del destacamento Saeki japonés, apoyados por carros de combate, van a romper la línea defensiva de Yitra. Aquí eh, podemos ver dos mapas donde, pues, se ven. Eh, no sé si se ve mi cursor, pero un, hubo aquí un desembarco en esta costa y en la costa sur hubo otro. Entonces lo que va a haber es dos avances hacia el sur de la península, cada uno por su lado. Uno va por aquí y otro va por aquí aquí se ven también las vías de ferroviaria y donde estaban las unidades británicas y donde la, la japonesa donde desembarcan esta es la península de Malasia y al final de, de ella aquí abajo es donde está Singapur Vale, pues eh, lo que quería decir es que rompen la línea defensiva eh, de Yitra en, en 15 horas y rinden a 3.000 soldados indios. Eso el 12 de diciembre. El 15 de diciembre fue penetrada la línea Gurum, el 17 de diciembre se disolvió la línea del río Muda, y el 20 de diciembre los, los británicos abandonaron la línea del río Krian. Y no había manera de consolidar la defensa. Lo que he dicho antes, no, es que no, no les daba tiempo a consolidar una línea cuando ya lo iban flanqueando con la bicicleta por, lo, por los laterales. Los oficiales no encontraban la táctica adecuada para evitar los rebasamientos japoneses en los flancos. No tenían carros de combate con los que hacer frente a los blindados japoneses. No tenían experiencia para luchar en la selva. Tanto oficiales como soldados comenzaron a dudar de si habría forma de detener a los japoneses y hostigados desde el aire, pues emboscados en tierra, pobremente entrenados, mal dirigidos, los hombres se retiraban en confusión, eh, kilómetro a kilómetro, los japoneses les pisaban los talones en bicicleta, detrás de la línea los ingenieros japoneses reparaban los puentes casi tan rápido como los ingenieros británicos los demolían, las provisiones y el equipo capturados que habían sido... Eh, abandonado en grandes cantidades, como he dicho, por, por los británicos en retirada, pues los japoneses la, la, la apodaron las tiendas de Churchill y, y todo este material eh, pues era transportado en camiones británicos también capturados por la, por la intacta red de carreteras británicas que ni siquiera se habían molestado en, en demoler. Así que de esta forma el 25 ejército japonés pues avanzaba a todo trapo hacia Singapur, haciendo realidad el calendario del general Yamashita. Así que con esto pues podemos eh, echar un vistazo a Singapur. Yo le digo Singapur la bien cercada. En referencia al, al romance aquel que había de Alora la bien cercada. Pues no no, no lo conozco, pero vamos. No, eh, sí, un romance de la de la época de la de la conquista de Málaga por los Reyes Católicos. Un poco eh, antes se conquistó Alora. Pero vamos. De todas formas, te, te iba a hacer una pregunta. ¿Los japoneses eran superiores numéricamente? O, no. O, no. No, no, no. Eran, eran bueno, 36.000 japoneses contra 85.000 británicos. Claro, es que es una cosa que yo siempre, quiero decir, los japoneses, a pesar de lo que se dice y todo esto, sí que son muchos, ¿no? Y que hubo una política de, de natalidad y pues lo típico, ¿no? De Casi de armamento, ¿no? <laughs> por decirlo sí. de alguna manera. Pero claro, tienen que atacar tantos frentes que van siempre en una inferioridad importante. Sí. Aquí. Y, y digo, esto tiene toda la pinta de que están moviéndose mucho mejor y que con golpes como los que tú cuentas, pues acaban embolsando y embolsando y acabando con, con nosotros y desmoralizando. Claro, y lo que habíamos comentado antes de que las fuerzas británicas eran superiores en número, pero no tenían experiencia ninguna. Y además habían hecho criba en la fila y se habían llevado oficiales y suboficiales a otros teatros con experiencia. Entonces, claro, eh, sí, eh, tenían una superioridad numérica grande, pero no tenían carros de combate, no tenían experiencia de combate, sí. no tenían aviación, no tenían marina, no tenían nada. Eh, eh, lo que hicieron fue, lo, los pobres, lo que pudieron. Bueno, pues va al sur, eh, como he dicho, al, al final de la península. En Singapur, pocos eran conscientes todavía del peligro de desintegración que corría el ejército británico. O sea, el fracaso a la hora de detener a los japoneses fue ocultado por los optimistas informes oficiales, por los noticiarios, por la distancia que los separaba y por la normalidad que había en la vida rutinaria de la ciudad. La ausencia de actividad aérea japonesa sobre la isla va a ocultar la destrucción de la RAF. Es decir, eh, nadie sabía si había RAF no, porque como no había bombardeo, tampoco necesitaban despegar aviones contra ellos. Y la pérdida del Repulse y del Prince of Wales pues, había sido un shock terrible. Parecía mentira que ya no estuviesen esos colosos para defender la colonia, pero eh, todo el mundo seguía confiando en la, en la reputación de la Royal Navy y en muchos sentidos Singapur continuó sumida. Eh, en esa tierra del nunca jamás rosa y de piruletas que descansaba en la ignorancia y también en la arrogancia de viejos eh, tiempos imperiales. Y aunque ya eh, había menos fiestas y menos bailes, no había en el ambiente todavía una sensación real de crisis y parecía que la guerra pues fuese algo muy lejano, ¿no? eso estaba todavía ahí en la península y en algún momento pues, pararían a los japoneses. Tampoco es que hubiese, se hubiese hecho mucho durante años, como hemos dicho, para cambiar esa inercia. Las propuestas de construcción de refugios antiaéreos se habían perdido en vagas discusiones técnicas y financieras. Las sugerencias para que hubiese un plan de evacuación civil se habían tildado de prematuras y alarmistas. Eh, el racionamiento se consideró innecesario, pese a que los hoteles habían decidido no servir carne dos días a la semana. Eso sí, el pollo y la carne de la caza no se consideraban carne, por ejemplo, con lo cual sí se podían servir. Y el error más flagrante fue el rechazo del plan de considerar a la población oriental como algo más que una masiva, o sea, que una masa pasiva y susceptible de entrar en pánico e inútil para la defensa. O sea, todo esto sí que es muy arrogante y muy colonial. Es decir, a la población asiática en ningún momento pensaron que podría servir para, para crear, organizar milicias y para defender la, la isla. Eh, directamente lo, los consideraban personal no apto para, para ese tipo de cosas. Y las súplicas para que el gobierno accediese a que la población china y malaya formase unidades paramilitares, pues incluso se van a considerar hostiles las sugerencias de que se creasen unidades de comando y guerrilla con hombres que conociesen la jungla fueron rechazadas también con regularidad y las propuestas para crear eh, partidas de británicos y malayos que permaneciesen detrás de la línea japonesa eh, pues también fueron tildadas derrotistas e eh, incluso los esfuerzos de movilizar grupos de mano de obra civil fueron rechazados ah, por contravenir eso, la normativa a mí me llama muchísimo la atención derrotista o sea ser precavido, ser, eh, ser realista, ser prudente, eso es terrorista todo, claro, Todo lo que desafiase la inercia estaba mal visto. Por eso digo, o sea, también se rechazan los grupos de obra civil por contravenir la normativa. O sea, ¿habría allí algún funcionario colonial que dijera esto va en contra de la, del decreto número? 3"? Estaban todavía, o sea, es que estaban todavía en las nubes, prácticamente en las nubes. Y ya digo, no solamente esa, va a haber muchas disputas eh, de la burocracia sobre qué administración debía gestionar qué cosa. Y a regañadientes, por ejemplo, la policía dejó de arrestar a miembros del Partido Comunista Chino-Malayo, que era la fuerza civil mejor organizada de, de, de Singapur, y a regañadientes se autorizó una fuerza de comando al mando de un mayor, de Dalai, que de inmediato va a comenzar a reclutar de manera ilegal. Según la burocracia, a hombres sobre eh, la base de, de que tuvieran talento y entusiasmo, no de la raza. Es que esto es tremendo, ¿eh? pero es que es así. O sea, o sea, se olvidaron de todo eso, de, de repente se le. Sí, hizo... pero, pero, ah, pero de manera ilegal. ¿eh? O sea, este o sea, tío claro, empieza a organizar que guerrillas. Que legalmente no podría hacer eso. Claro, y que los funcionarios se lo habían advertido de que lo que estaba haciendo era ilegal. Vivían en otro mundo, desde luego. Sí, no funcionarios Totalmente mismos. en otro mundo. Y bueno, pues todo, toda esta normalidad, Radio Singapur va a continuar emitiendo novelas y música eh, a toda hora. Los, los sensores bonito, cortaban cualquier bonito, noticia macho. pesimista. Eso, eso, eso tiene que ser la leche, tío. <laughs> sí, sí. sí, sí. O sea, me recuerda cuando la guerra de los días y todo esto, en plan de estamos cerca de Tel Aviv y no sé qué. Y bueno, pues te emitían cualquier cosa y, y fíjate, y no tan lejos. Es decir, que al final hay cosas que, que por los medios que deberían informarte, pues no te informan y te tienes que buscar tú la vida hablando con este, con otro y rumores, 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 pero que es mucho más cierto que lo que está pasando él. <laughs> Absolutamente. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, una de las personas más impasibles de Singapur. Obviamente era su gobernador, que era Sir Shenton Thomas. Un burócrata, diríamos que fanfarrón, simpático y nada imaginativo, como buen burócrata. Las décadas de monótono, de monótono servicios al imperio habían eliminado en él cualquier tipo de ingenio o de osadía, con lo cual este sí que iba surfeando la inercia y tenía la solidez de, de una roca y casi su misma flexibilidad. O sea, y es que. En ningún momento mostró inclinación por asumir la, la posición de gobernador militar, por ejemplo, con poderes absolutos, ni se cuestionó el tórrido funcionamiento del sistema tradicional. A su órdenes había hombres capaces que trabajaban bien y trabajaban duro, pero también había unos cuantos que no vieron razón para cambiar los felices viejos tiempos. El, por ejemplo, el secretario de un club de golf se negó a permitir que el ejército construyese una posición fortificada eh, en su terreno hasta que el comité del club discutiese y votase su idoneidad Sí, eso es, la, eso es la leche porque ha habido casos de esos en las Malvinas pues yo he oído casos de pues, oficiales de alto rango que ya habían que estaban ya situados en las propias islas eh, argentinos ¿eh? y que no, esta, esta artillería antiaérea pues no la vas a colocar aquí, a lo de la casa del oficial que había tomado como casa, ¿no? Sí. Como... yo entiendo que tenga sus pegas ¿no? pero pero tío, eh, hay un bien mayor sí, ¿no, sí. Yo? Sí, sí, pero a Moje, que en este caso era el secretario de un club de golf el que, el que dice oye, que estáis excavando aquí una trinchera en mi campo de golf eso lo tendrá que decidir el comité del club si aquí caváis una trinchera o no y bueno, mientras los, agotados, los miembros agotados de, de un batallón de infantería británico, pues comenzaban a excavar sus trincheras para la defensa final de Singapur, eh, y, y se acerca el dueño de, de, de una de las plantaciones, gesticulando de rabia y exige saber qué estaba pasando. Y cuando se lo explican, eh, el joven oficial que estaba allí al mando de aquel destacamento, pues eh, este hombre va a salir disparado. disparado eh, furioso, corriendo a la oficina, diciendo que aquello era una, propia, una propiedad privada y que lo amenazaba con decirle al gobernador que detuviese todo ese sinsentido y le indemnizase por los daños. O sea, si encima no había nada hecho, pero si ya que se está haciendo algo para la defensa, o sea, encima la población civil se pone, se pone flamenca, ¿no? Y un viejo e irritable constructor del imperio se cojó también amargamente por, eh, porque los oficiales de la RAF nadaban en la piscina del hotel sin que se los hubiesen presentado antes. Esto también es muy británico, ¿no? ¿Qué hacen esos dos individuos ahí si no se me han sido presentados? Sin embargo, la, la mayoría de los británicos pues trataron de cumplir con su deber, pero carecían del sentido de la urgencia que un líder dinámico debía de haberle inspirado. Claro, si el gobernador no da ningún síntoma de nada, pues los demás no tienen por qué sospechar qué es lo que está pasando, más cuando los están engañando en los noticiarios. ¿no? Hasta finales de diciembre no empieza la población británica a tener una idea de lo que eh, significaba de verdad la guerra, porque los refugiados empiezan a llegar a la isla con las primeras historias, claro, de primera mano de, pues, de bombardeo y de terror. El 15 de diciembre los japoneses van a tomar la isla de Penang, que es una isla pequeñita que está al eh, noreste de Singapur, en la costa noreste de Malasia. Y día más tarde llegó a la ciudad una oleada de refugiados con las noticias del rápido avance japonés y de la chapucera ev evacuación que se estaba llevando a cabo. Y a pesar de los optimistas partes oficiales, pues las noticias eran cada vez más alarmantes. El cierre hasta nueva noticia de las sucursales, por ejemplo, de la banca corporativa de Hong Kong y Shanghái, pues revelaban obviamente con mayor precisión que los noticiarios la retirada ininterrumpida británica. O sea, ya estaban empezando a cerrar los bancos, a dejar de operar, o sea, ya empezaba a verse que algo serio estaba pasando. Y el 29 de diciembre los japoneses volvieron a bombardear Singapur. Desde entonces, día tras día, la formación de bombarderos bombardearon la isla a su antojo. Rara vez fueron tocados por los cañones de la escasa artillería antiaérea o los pocos cazas que, que todavía sobrevivían y que además eran del año La Polca. Y aunque los japoneses se centraban en, en blancos militares, la, la precisión pues dejaba que desear obviamente en esa época, por lo que se elevó también el número de bajas civiles. Seguía sin haber refugio antiaéreo y ningún sitio donde cobijarse, porque no se había hecho nada todavía a esta altura, salvo los desagües de, de las canalizaciones de hormigón, porque claro, ahí no había sitio para tanta gente como había en Singapur. Y el trabajo al aire libre pues se va a volver peligroso si no había un lugar donde refugiarse. La mano de obra asiática comenzó a evaporarse de forma discreta, había escombros y cráteres por todas partes, los hospitales sí, se llenaron de mutilados sí. y moribundos. Eso de que se, va, se empieza a evaporar, vamos, es que empieza a haber deserciones, básicamente. Claro que se quitan de en medio, claro, los y tontos no son, guerra. claro, están en mi guerra, efectivamente. Así que por lo que se ve, parece que por fin se dieron cuenta de que la guerra había llegado a Singapur pero solo un poquito. En enero, ya eh, pasado ya estos 23 días desde que se hiciesen los desembarcos, pues eh, incluso los más optimistas ya se daban cuenta de que no podían ignorar la amenaza que se estaba asignando sobre la ciudad. Los bombarderos japoneses continuaron volando sobre la isla con total impunidad, la marea de refugiados no cesaba de llegar a la isla. Con, con esa historia de desastres que estaban pasando en la película, eh, perdón, en la península. El 2 de enero los japoneses toman Kampar, el 7 de enero rompen la línea del río Slim, el día 11 los británicos ceden Kuala Lumpur y Port Svetan y se había perdido eh, pues dos terceras partes ya de Malasia prácticamente en un mes. Lentamente, poco a poco, la población civil se dio cuenta de, lo, de que los japoneses eh, probablemente no fueran a ser rechazados y que incluso podría perderse toda la península de Malasia. Así que con este panorama, pues va a haber, aunque sea tardía, una reacción de Londres y de Australia. Pues madre mía! Sí, a buenas horas y a ver. Si... A <laughs> buena hora, mangas verdes. Pues ahora ya sí. no pueden hacerle nada. Claro, es que el... sí, para cuando quiere reaccionar estar en manos de los japoneses. Claro, es que no tienen ya tiempo de reacción ninguna. Además de que tampoco habría con qué reaccionar, puesto que los recursos del imperio no estaban donde tenían que estar. Estaban todavía la guerra en el Pacífico llevaba veintitantos días nada más y pues todavía es que ni aunque tuvieran para reaccionar le hubiese dado tiempo a reaccionar. Sí, sí. Bueno, pues a esa misma conclusión que hemos llegado nosotros habían llegado también los generales británicos, claro. Y, y el ejército se había estado pues retirando durante casi todo el mes, había sido rebasado, había sido cortado, emboscado y todo lo que nos podamos imaginar. Y cada línea defensiva había sido flanqueada pues, a través de, de esta selva supuestamente impenetrable por desembarcos por sorpresa desde el mar también, que es otra manera de flanquear, es mediante desembarcos y por inesperado ataque en balsa, incluso por los ríos, por ríos que se suponía que no eran navegables. En fin, muchas unidades pues, se habían desintegrado, otras se habían rendido, perdido, eh, otras habían perdido la voluntad de luchar, y las que seguían en línea pues, estaban agotadas por la retirada sin fin, y a pesar de éxitos ocasionales y temporales, pues, los comandantes británicos comenzaron a aceptar hacia mediados de enero que el, asil, el asedio de la isla iba a ser inevitable. En Londres se hizo por fin un esfuerzo para, para tratar de detener esta implacable sucesión de derrotas. Durante semanas el primer ministro de Australia, John Curtin, había forcejeado con Churchill sobre la conducción de la campaña, porque para Australia la pérdida de Malasia podía ser muy bien la antesala de una invasión de, 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 de ellos mismos. Y acosado como estaba por más de una docena de crisis, pues claro, Churchill terminó dándose cuenta de que a menos que actuase se produciría un gran desastre en Malasia. Ya había enviado algunos refuerzos y ahora había cedido a enviar más, incluso a toda la decimoctava división británica que iba destinada originalmente a Birmania y que la van a desviar en pleno camino. Y el 13 de enero llegó también el primer convoy de infantería, de antiaéreos, tropas, carro y, y de 51 cazas Hurricane. Y durante la segunda mitad de enero, pues los barcos atravesaron el corredor de la muerte que habían impuesto los aviones japoneses para entrar en el puerto y desembarcaron pues, a miles de soldados, apilaron toneladas de provisiones, pero esta súbita avalancha de ayuda no sirvió de mucho a Percival. Las tropas indias eran bisoñas y poco entusiastas, los australianos... Sí que eran entusiastas, pero solo eran civiles de uniforme. Muchos habían zarpado recién reclutados y no habían disparado nunca un fusil. O sea, no llevaban ni la instrucción hecha. Y la decimoctava división británica, pues, había pasado los tres últimos meses apiñada en los transportes. Estaban, venían ya agotados ya de por sí, porque venían de la otra parte del mundo. Y los, los Hurricanes, pues, habían sido equipados para la guerra en el desierto. Porque iban, estaban destinados a la guerra de, en el desierto. Lo que pasa es que las protestas del primer ministro italiano hacen también que Churchill eh, pues los debía en camino y los mande a Malasia, con lo cual había que adaptarlos al clima tropical. No valía con bajarlos de los barcos y montarlos, eh, sino que su operatividad pues, todavía iba a tardar un poco más en llegar. Se hizo también un esfuerzo por reforzar la estructura de mando y, y ya el 25 de diciembre, Brooke Poffan había sido relevado del mando en lo que se anunció como una decisión largamente meditada esto es muy político y fue sustituido por el comandante en jefe eh, como comandante en jefe por el general Sir Henry Pownall que también va a durar muy poco porque eh, va a ser relevado a primero de enero este dura unos días y el nuevo comandante en jefe del sureste asiático va a ser Sir Archibald Wavell que eh, recibió una fuerza variopinta de unidades australianas, británicas, holandesas, eh, norteamericanas dispersas sobre varios miles de kilómetros y enfrentada a una docena de amenazas japonesas. Así que poco podía hacer Babel para, para detener el deterioro de la situación militar en, en Malasia. Así que decidió dejar todas las decisiones en manos del general Percival, su comandante sobre el terreno, y el 14 de enero, el mando del frente fue entregado al general australiano Gordon Bennett, que había expresado públicamente su disgusto por las continuas retiradas. Aunque los australianos de, Beden, de Bennett eh, ofrecieron, es cierto, una tenaz resistencia, eh, las retiradas pues, siguieron adelante, no hubo manera de frenar a los japoneses y los los refuerzos no estaban en condiciones de ser enviados a la jungla, los refuerzos recién llegados, y Percival tuvo que mantenerlos en campamento en la isla. Y los Hurricanes pues, se demostraron muy efectivos durante unos días y luego, pues, obviamente, la superioridad numérica japonesa, que ya dijimos que tenían mínimo 650 aviones, pues claro, contra 51 pobres Hurricanes, pues al final va a acabar neutralizándolo. Así que a finales de mes, pues la RAF volvía a tener un puñado de aviones. El alto mando británico en Singapur había sido muy lento en reaccionar a la urgencia de la situación militar. El general Percival no ordenó un reconocimiento de la costa norte de la isla hasta el 23 de diciembre. De la isla de Singapur estoy hablando ya. ¿eh? O sea, hasta el 23 de diciembre no ordenan que se haga un reconocimiento de por dónde van a entrar los japoneses. Y pasaron semanas sin más actividad que posar algunos planes para la disposición de dónde iban a ir las posiciones defensivas propuestas. Y hasta el 26 de enero, o sea, casi dos meses después, no hubo un plan para, para, la, para reunir a, un, a, a grupos de mano de obra civil obligatoria que construyesen las fortificaciones. Pero ya, el 26 de enero ya. Y claro, habían pasado seis semanas y nadie había empezado siquiera una línea defensiva en la costa norte de la isla que daba tierra firme. Y lo que era más terrible, solo unos pocos comandantes se habían dado cuenta de que la isla en realidad no tenía defensa. O sea, hasta Winston Churchill eh, siguió pensando que la fortaleza de Singapur eh, era en realidad una fortaleza. Y el 19 de enero, pues se cayó por fin del guindo cuando leyó el informe de, que le mandaba Wabel sobre las defensas de Singapur. Y claro, a, cuando lo leyó, pues le dijo, dicen que dijo Churchill: Ahora de repente vi ante mí el horrible espectáculo de una isla casi indefensa y de unas tropas cansadas, si no agotadas, que se retiraban sobre ella. No escribo esto para excusarme en modo alguno, debí de haberlo sabido, mis asesores debían de haberlo sabido y deberían de haberme lo dicho, y yo debí de haberlo preguntado. La posibilidad de que Singapur no tuviese defensa hacia tierra firme no me entraba en la cabeza. Favor, ¿eh? ¿y a quién le entra en la cabeza que no tuviera Singapur? Eh, ningún tipo de defensa hacia tierra firme, hacia el estrecho de Yohore, ¿no? Sí, es como, y oye, sí. tienes un castillo, pero, pero en una parte Pero lo, lo, no, lo, lo, lo has dibujado Ajá. Lo has dibujado con estacas pero todavía no está construido sí, no, 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 o sea tienes tu foso tienes no sé qué pero no tienes murallas No tienes murallas exactamente Y encima hay una parte donde pueden acceder por tierra firme Ah en que no hay foso entonces qué Sí y sin embargo, allí estaba Singapur inerme con muy poco tiempo hasta para poner barricadas. Y cuando las tropas comenzaron a llegar desde el norte, listas para tomar posiciones en la línea de defensa, pues quedan impactadas al ver las playas y las junglas del norte y el oeste de, de prácticamente vírgenes. El teniente coronel Steed de la undécima división india fue a la oficina, nada más llegar, ¿no? se están retirando, cruzan el puente, se meten en la isla, entonces nada más llegar. Eh, pues se va a dirigir a la oficina del ingeniero jefe a ver cómo iba el progreso de las fortificaciones que él debía ocupar con su división. Y se encontró con que no había nada. O sea, según él mismo contaba, decía: estaba estupefacto. Me enteré de que no había una sola trinchera ni un solo tramo de alambrada de espino en todo el noroeste y noreste de la isla. Pensábamos que mientras estábamos en la península se estaban construyendo estas defensas. O sea que lo, los que se venían retirando por la península pensaban, bueno, cuando lleguemos habrá, habrá posiciones defensivas en las que nos podamos meter. Pues no, señor, no había. Ni siquiera los cañones pesados que protegían la, que protegían la base naval, los de 381 milímetros, iban a ser de mucho valor, porque su campo de fuego no incluía la parte de la isla que daba a tierra, solo podían apuntar al mar. Y la irritante verdad era que el estrecho de Yohore, que es por donde deber, debían venir los japoneses, no iba a ser una barrera superior a, lo, a, a cualquiera de los ríos que ya habían superado en la península lo, los japoneses del 25 ejército. No se había hecho nada y el tiempo se había acabado. El avance japonés había llegado casi al extremo sur de la península de Malasia y estaban prácticamente a orillas de, del estrecho de, de Yohore. Así que con esto, pues eh, se, va, se va a completar ya el repliegue completo a la isla de Singapur. Pues no está mal. ¿Te parece que hagamos un descansito? Sí. Pues venga, Perfecto. Vamos a hacer un descansito. Vamos. Ya por fin se han caído del guindo. ¿Y ahora qué? ahora qué? Haces ¿Y ahora con qué? Toda esa ya. gente que han mandado allí. Eh. En fin. Nada, es otro despilfarro de recursos. En fin. Pues nada. Sí. Eh, a la vuelta, vamos a ver qué va a pasar. Pues no viene Maruchi y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más reto que el polo una icoba. A ver, calla, calla un que ya empieza. Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica Istocast, porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo Bueno Hugo, pues eh, vamos a ver porque ahora. Bueno, están todos replegándose a la isla. Así Eso que, es. Que logra, o sea, va, claro, última línea de defensa, pero claro, ¿qué defensa? Exactamente. Todavía en la península, los británicos habían logrado replegar su frente ante la continua presión japonesa y conservaban todavía una pequeña cabeza de puente alrededor del único paso de hormigón que atravesaba el, el, el estrecho y comunicaba la isla con la parte noroeste, que era un, una especie de puente pero sin pilares, o sea, era un, un masacote, ¿no? un puente macizo, un paso que, que unía los dos sitios. Y en la madrugada del 31 de enero eh, había llegado a la isla ya el grueso del ejército, al amanecer el 1, del 1 de febrero solo una retaguardia de, de los Highlanders escoceses, de los veteranos de verdad, de los que sí tenían entrenamiento en la jungla. En el combate en la jungla, pues continuaba en el otro lado, y poco después de las 7 de la mañana, las cansadas tropas que observaban el paso de, de Hormigón desde el lado de Singapur van a oír llegar eh, la gaita tocando Blue Bonnet sobre the border. Y entonces vieron llegar a, lo, a, a los dos batallones, Stewart y McLean, andando lentamente al son de las gaitas, y detrás venían cruzando un puñado también de, de, de Argyll y Sutherland. Y, y solo que, de hecho, de, de, lo, de los Highlanders de Argyle, de Argyll y Sutherland, solo quedaban 90 de los 900 que habían partido a la península al principio. O sea, habían tenido una baja del 90%. Y su batallón, pues de, ya de, había ya ganado. Habían venido... hechos polvo y además son los que cierran la retirada. Sí, sí. Y, y la gente debió estar espantada al verles así. Sí, sí, sí. O sea, estos son los mejores nuestros. Sí, de hecho, estos son los famosos de la delgada línea roja, que ya habían ganado laureles la uh -huh. en, en otra batalla, en Crimea. De hecho, el, el regimiento hoy tiene su base en el eh, Base Museo, en el castillo de Stirling, en, en Escocia, y yo y estuve allí hace unos años y tengo una colección completa de fotos de, del museo que tienen allí, que está muy chulo. Y que es donde dónde está el cuadro original de la, de la delgada línea roja. Pues es que es una bueno, película pues, que lo he visto. Sí, no, pero la delgada línea roja de la pero peli no, la, no, no, no tiene <laughs> nada que ver. Son Marines en Guadalcanal. Son, nada que ver con los británicos de Argyll y Sutherland en, en Crimea. Bueno, pues esa mañana del 1 de febrero del 42 volvían a. a Hacer eso mismo, un puñado de hombres que marchaban al son de las gaitas, las únicas tropas entrenadas para la lucha en la jungla. Y entonces empezó a cruzar eh, su comandante, el coronel Ian Stewart, el último hombre que va a abandonar la península de Malasia. Los gaiteros ya paran cuando ya han cruzado al lado de la isla, pero los abatidos y agotados hombres que observaban a estos pocos Argyl marchar con sus gaitas pues pensaron que era un final adecuado para una campaña que había fracasado por completo. Si, si hubieran tenido más regimientos como estos Highlanders, pues a lo mejor la, la cosa hubiera sido diferente, pero no había sido el caso. Así que una hora más tarde, una enorme explosión reventó un tramo de 20 metros de este paso que digo que había que comunicaba tierra firme con la isla y la explosión, pues de hecho se oyó en todo Singapur. Pero el hueco abierto apenas tendría una profundidad de un metro eh, con la marea baja. Y esa misma mañana el general Percival anunció a la ciudad que, abro comillas, la batalla de Malasia había terminado y empezaba la batalla de Singapur. Plaf, de repente, ahí la tenéis. Claro, obviamente evitó decir que Singapur estaba indefensa ante ese ataque. Sí, vamos así que, que con el... el batalla de Singapur que es como ah, qué bueno, batalla es que no va a haber batalla es como, <laughs> como qué batalla ese... claro, claro pero es como... vamos a ver la gente entonces que habitaba Singapur me imagino que la mayoría no serían británicos claro sí sí bueno había de todo pero claro los británicos los australianos era una minoría claro entonces obviamente ¿qué esperan que bueno. la peña vaya a defenderse Claro, pero vamos, que había, pero, pero había un millón de habitantes ahí dentro, ¿eh? que es que en, no estamos hablando de cualquier claro, claro, cosa. En la época, imagínate. Ah. Así que con el repliegue terminado, pues ya tenemos a los japoneses ante Singapur. En su lado estrecho, en, en, en el lado norte del estrecho de Yohore, pues el general Yamashita envía su informe a Tokio sobre el curso de la campaña. Y en Tokio pues esto van a mostrar. Tú sí. tenías un, un mapa. O sea, vamos, cualquiera lo puede buscar en Google eh, Google Maps y todo esto. Pero al principio del programa creo que tenías un mapa donde se veía sí. justo la ciudad. Y es que se, se va a ver claramente. De, Aquí. Ahí, ahí, ese. Ahí lo tienes. Este. Este es el que vuelan. El de Johor Barú. Exactamente. Corway. Ese es el que vuelan. Eso es. Por ahí van a entrar los primeros japoneses. Sí, sí, se ve. Bueno, a vosotros buscad isla de Singapur, mapa y, y es que se va a ver claramente. A ver para dónde voy, dónde estábamos. Vale. Bueno, pues como decía, Tokio se había quedado muy impresionado con este informe que le manda Yamashita. El, el 25 quinto ejército japonés había avanzado. 1.150 kilómetros en 55 días y había reparado 250 puentes, había capturado 8.000 prisioneros, 330 cañones, 550 ametralladoras, 3.600 vehículos, 800 locomotoras y vagones de, de ferrocarril, 13 aviones. ¡Qué locura, eh, tío! O sea, o sea, 800 locomotoras y vagones. Ah, claro. Equipo, fe también, sí. equipo ferroviario. Sí, pero ha sido una barbaridad. Imagínate claro, una barbaridad. 100 locomotoras con, yo qué sé, con 10 vagones cada una. Igual, es una barbaridad. Sí, sí, sí. Y con las vías que estamos viendo ahí en el mapa. Pues eh, le venía perfectamente a los japoneses para las tareas de abastecimiento. Y también, eh, también habían capturado incontables depósitos de provisiones, que eran las famosas tiendas de Churchill. Y toda la península con sus riquezas de caucho y estaño pues podía ser ya incorporada a aquella esfera de coprosperidad de Asia Oriental que hablamos. Yamashita podía estar orgulloso, el 25 Ejército llevaba un poco de retraso respecto al calendario previsto, pero todavía había esperanza de que pudiese tomar Singapur antes de la fecha fijada del 11 de febrero, que como recordamos era la fiesta nacional japonesa. Las estimaciones de inteligencia japonesa sobre la inferior calidad de las tropas británicas se habían demostrado ciertas. Eso no quiere decir que la resistencia fuese obstinada en alguna ocasión. De hecho, la Guardia Imperial se había enfurecido eh, tanto eh, tras recibir una pequeña paliza de los australianos en el río Moir que dejaron por un momento el avance para masacrar a los prisioneros. Se produjeron casos de este tipo. Pero por lo demás, pues todo había ido según lo planeado por Yamashita. Ni siquiera cuando el Estado Mayor General hubo desviado el grueso de la Fuerza Aérea a operaciones contra la India Oriental y Holandesa hubo mayor contrariedad. De hecho, Yamashita había ordenado a su división de reserva, la 56, que marchase a la campaña de Birmania porque ya en Malasia no iba a ser necesaria, que con las tres divisiones que tenía pues, se bastaba para tomar Singapur. El general Yamashita pretendía esperar una semana mientras sus tropas se reagrupaban y sus ingenieros reunían suficientes embarcaciones para el desembarco en la isla. Y luego, tras una intensa barrera artillera pues, que consumiría probablemente a la mayor parte de la limitada existencia de, de artillería, la quinta y la decimoctava divisiones tenían que desembarcar un poco más al norte. Y aunque hubiese que librar una pequeña batalla para conquistar una cabeza de playa, una vez que sus divisiones hubiesen desembarcado en fuerza en la isla, pues empezaría a verse el final de la campaña. Si el intento de desembarco fuese rechazado o quedasen fijados en la orilla demasiado tiempo, pues el 25 o el 25 ejército podría meterse en un problema serio. Yamashita solo tenía 30.000 hombres, como hemos dicho, y sabía que los británicos tenían más había recibido muy poco equipo durante los últimos meses y difícilmente podría sostener una lucha prolongada por la isla solo con las tiendas de Churchill. La batalla por Singapur tenía que ser por tanto rápida y corta, o sea sí, Yamashita y no. Siguió, no podía permitirse bajas. No podía permitirse, es. efectivamente. De o sea, todo, de haberlo sabido no, los ingleses. Ya fuera porque los pescaran o porque eh, no, porque es que no porque, embarco, no porque les alargaran el combate. Exactamente, porque le estaban llegando muy pocas provisiones y entonces no podía mantener una batalla de desgaste muy prolongada. Yo Entiendo que también la línea logística estaba muy larga ya. Muy larguísima, larguísima, absolutamente. Ya al principio del programa, donde pillaba, mm. allí donde claro. esto perdió el mechero, pero, sí. pero vamos, que sí, se han ido asentando, pero aún así es súper larga, ya de la metrópolis, sí. de nuevo, vamos. claro. De hecho, bueno, Yamashita por lo menos, bueno, siguió confiando en su plan, esperaba que los británicos acabaran derrumbándose, como habían hecho durante toda la campaña en Malasia. Y a este respecto diría Yamashita, decía, mi ataque sobre Singapur fue un farol. Yo sabía que si tenía que luchar mucho tiempo, acabaría siendo derrotado. Esa es la razón por la que había que buscar su rendición lo antes posible. Durante todo este tiempo albergué el temor de que los británicos descubriesen nuestra debilidad numérica y escasez de provisiones y me esforzasen a librar una, una desastrosa lucha callejera. La llamasita era perfectamente consciente de que, aunque por muy bien que le habían ido las cosas y la machada que acababa de hacer en la península malaya, eh, todavía ojo que la porque es otra historia, otro cantar. Si Exactamente. una resistencia importante, lo iba a pagar. Exactamente. Pues bueno, arriesgado o no, en realidad no tenía otra alternativa que atacar o esperar a ser atacado, así que Yamashita plantó su cuartel general en las plantas superiores del Palacio Verde del Sultán de Yohore, a plena vista de los británicos, y eh, su Estado Mayor pues, inició apresuradamente los preparativos para la última fase de la campaña, que era el asalto a través del estrecho. Pues nada, ahora vamos a... Pues ahora vamos con la defensa británica, claro, vamos a ver, sí. a ver un poco cómo se la habían apañado o cuál era el plan para defender la isla. En la isla todo el mundo sabía que ya que se iba a producir el ataque, así que eh, una vez que volaron el paso del estrecho, pues los civiles solo podían esperar acontecimientos. Percival no tenía ni, ni fuerza aérea ni marina, pero sobre el papel contaba todavía con una enorme colección de tropas, casi 125.000 hombres que tenían que ser organizados, enviados a las playas y preparados para repeler el ataque de Yamashita. Percival decidió que la única esperanza dependía de aplastar a los japoneses en los lugares de desembarco, ya que se compensaba no había espacio material para librar la batalla en la isla. Ya ve que se lo digan a los soviéticos en Stalingrado. En lugar de mantener al grueso de las fuerzas en una reserva móvil, fue, se decidió por una línea de, eh, de defensa estática por toda la costa de la isla y a pesar de la sugerencia de Wabel de, de que el lugar de más peligro sería probablemente la costa noroeste, Percival pensó que el ataque provenía del noreste. Así que envió allí a, a sus mejores hombres y la, la mayor concentración de artillería. A pesar de, del gran número de tropas que había en Singapur, Percival no, no podía organizar una defensa de la costa con los pocos hombres entrenados disponibles, ni podía fe, formar una fuerte reserva móvil. Aunque tenía más de 100.000 hombres, solo algunas unidades eran fiables. Sus refuerzos, que incluían ya, a la, por ejemplo, a la 18 octava división británica que acaba de llegar, o no estaban plenamente operativas o carecían de entrenamiento, es decir, eran carne de cañón. Y había otros 15.000 hombres que eran más inútiles aún por pertenecer a, a los escalones de retaguardia. Imagínate auxiliares, mecanógrafos, cocineros, administrativos, en fin, eh, civiles de uniforme. En realidad a Percival solo le quedaban sus veteranos, hombres que en dos meses de retirada habían llegado al límite ya de, de su resistencia física a lo largo de 1.150 kilómetros, como hemos visto. Ni Percival ni sus generales pensaban que la situación fuese desesperada pero era obvio que nadie, ni civil ni militar, había esperado llegar a un asedio. De hecho, los sensores se negaban todavía a que los corresponsales de prensa utilizasen la palabra asedio. Preferían el eufemismo más adecuado de acoso. Lo cierto era que había sucedido lo imposible. La isla de Singapur había quedado ocupada, como quisieran llamarlo, rodeada por tierra, por mar, por aire. Sin embargo, las cosas podrían haber sido mucho peor. El, el nivel de provisiones del ejército era excelente, por ejemplo. Había carne para tres meses, había harina y verdura enlatadas para cuatro o cinco meses. Las existencias de munición no eran tan prometedoras. Sin embargo, aunque había suficientes proyectiles de artillería para tres meses y munición para fusil, granada de mano y granada de mortero para seis semanas, y el mayor problema radicaba en que solo había 23 días de munición contra carro y 12 días de munición de pistola y de subfusil. Había 150 cañones antiaéreos, un regimiento de reflectores, y todavía quedaban algunos Hurricanes y los venerables Búfalos en el aeropuerto de, de Calang. La artillería había calculado sus campos de fuego y habían instalado observadores en la terraza del edificio Katai, que era de 13 plantas, que era el más alto de Singapur, que estaba en el centro, y la situación más crítica era la del suministro de agua. En 1941, una estación más seca de lo normal había reducido la reserva de las dos grandes lagunas que vimos al principio y la demolición del paso de, del estrecho pues, había supuesto la pérdida del 50% del suministro de agua que era traída de la península, precisamente de tierra firme. Pues a pesar de la fuga de las tuberías, que eran bastante quebradizas y... y y de todo esto, eh, los ingenieros pensaron que un, un cuidadoso mantenimiento de la red todavía podría suministrar agua casi de modo indefinido. Así que, bueno, los, los civiles tenían existencia de harina para seis meses y carne para nueve. Y en enero se inventariaron 100.000 cerdos vivos en la isla. Por tanto, incluso con los refugiados llegados del norte, que habían doblado la población de la isla, pues... Mmm, en este aspecto, al menos, pues nadie iba a pasar hambre o sed. Con todo, la, la guerra seguía adelante, los ataques aéreos, la falta de refugio, la falta de alerta temprana, todo ello hacía que las incursiones aéreas causasen muchas bajas. Los hospitales estaban atestados de heridos, los incendios estaban descontrolados, los escombros habían dejado de recogerse y, en fin, esta muerte a pellizco que diría aquel. Eh, pues la vida continuaba, pero seguía habiendo síntomas de, de normalidad. Por ejemplo, los trabajadores indios seguían cortando la hierba en las cunetas de las carreteras, las fábricas de ladrillos seguían produciendo, los bares servían bebidas, se entregaba la leche puntualmente, las tiendas estaban abiertas, aunque cuando aparecían obviamente los aviones, pues todo el mundo salía corriendo, incluso el propietario. Pero poco a poco empezó a imperar el temor y la desesperación. Lo habían acostumbrado durante eh, tanto tiempo a una situación ilusoria que la idea de, de la derrota pues, provocaba un gran rechazo. Por ejemplo, había un civil que reflexionaba, en lo más profundo de tu ser no tenías confianza en, tu, en tus propias tropas. Se habían estado retirando todo el tiempo por la península y nadie se había planteado a, y nadie se había plantado ante los japoneses. Sabías que todo se había acabado y también podías ver que no había modo de salir de la isla. Claro, estás rodeado por la flota claro. enemiga. Estás copado, rodeado, todo. Bueno, pues eh, vamos a ir al descanso y vamos al tema de la evacuación. oh Esto de esto es un paso que te cagas, y lo vamos a ir cambiando por esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. <laughs> Listo, cast, ten en cuenta por lo que será recordado. Bueno, pues estamos después de este descanso y vamos a ver, porque vamos, la situación es insostenible allí en... <laughs> es una situación pues dantesca, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pueden hacer los ingleses y la población de allí? En fin, o sea, la defensa, complicado defender aquello. Así que, ¿qué es lo que les queda? Y, pues... Y, no, o algo así, o me voy. Eh, ya, claro con, el, claro, con el paso de los días... Ya la, la idea de huir pues, va a estar cada vez más presente en la mente de todos. La, la evacuación se había convertido en una preocupación constante por el temor a la derrota y al cautiverio. Imagínate caer en manos de los japoneses y cada incursión aérea pues, traía la muerte de civiles inexorablemente. Y con la falta de recursos de, de refugios aéreos etcétera, pues claro, todo el mundo pensaba que quién iba a querer ser el siguiente. Si el asedio se prolongaba, el destino del millón de civiles iba a ser bastante sombrío y entonces se plantean de que ya, ya es hora de sacar de allí a las mujeres y a los niños, algunos se habían ido ya, que poco, en vista del avance japonés, y el gobierno tampoco eh, hacía nada por incentivar que la gente se marchase, es decir, seguía en esa inercia eterna colonial. Y el 27 de enero, o sea, ya muy avanzado eh, ya la campaña, pues muchos escucharon el discurso de Churchill en la Cámara de los Comunes que estaba siendo retransmitido desde, desde Radio Delhi. Y advertía Churchill que se avecinaban malas noticias en el lejano oriente. Y claro, todo el mundo pensó que si había malas noticias eso solo podía ser Singapur. Y la llegada de la decimoctava división había hecho eh, poco por levantar los ánimos y los convoyes que llegaron ya tan tardíos. Y aquello se había convertido en prácticamente en una ratonera. Así que eh, huir, eh, pues incluso había gente que pensaba que podría ser más peligroso que quedarse, porque habría que, que salir de allí en barco y, y, y estar al albur de que te hundiesen los aviones japoneses que te estaban esperando. Los aeródromos japoneses estaban ya a minutos de vuelo es decir que los tenían totalmente vigilados los muelles estaban incendiados y, y cada barco era un objetivo cada barco que hubiera por allí los bombarderos en picados japoneses habían incendiado un transporte grande que se llamaba el Empress of Asia cuando el capitán trataba de entrar por el estrecho de Sundra para llegar a puerto, el, el, este buque va a encallar cerca de, de uno de los faros y se va a convertir en, en ejemplo de lo que podía pasarle a cualquiera que, que tratase de entrar en Singapur a cargar a, a estos refugiados. Eh, los campos de internamiento que ven, vendrían a ser muchos peores, con lo cual todavía sigue habiendo una tensión por querer escapar de mucha gente, el personal de la Administración estaba procesando 24 horas al día los trámites pa, de los que querían evacuar las mujeres y los niños que llegaban a los muelles se encontraban eh, pues un caos, como hemos hablado. Esto es una fotografía de, de los muelles con los con la, la el personal, la, la población que, que pretendía evacuar. Se había negado a. Esto tiene que ser muy duro, porque de, de decir bueno, aquí nadie O sea que somos invencibles y de repente decir, bueno Vamos a sacar los que podamos, que es terrible. Sí, sí, sí. sí. O sea, es un cambio, o es sea, un ima, golpe claro, mental muy fuerte. Claro, muy fuerte. Imagínate el puerto en llama, los aviones japoneses en arriba, además no había nadie en el puerto. Los lo obreros asiáticos, como hemos dicho antes, había, hacía tiempo ya que habían ido desapareciendo, se habían negado a trabajar, como dijimos, si no había refugio y tras ellos se habían marchado poco a poco el resto del personal del puerto, luego el puerto estaba desierto y llegó un momento en que desapareció prácticamente la organización y el orden civil y los refugiados se precipitaban a bordo de las embarcaciones que había pues sin autorización ni pasaporte ni papeles ni nada, o sea, fue ya el sálvese quien pueda a última hora y a nadie le importaba, dos transportes abarrotados de refugiados arparon el 6 de febrero. Al mediodía del 7 de febrero el Duquesa de Bedford y el Empress zarpan también con 1.500 mujeres y niños y como cabía esperar por pues los japoneses llevaron a cabo ataque aéreo en altura hasta que ambos buques estuvieron fuera de su alcance, parece que habían pasado y otros tres transportes pues zarparon eh, la semana siguiente pero para finales de la primera semana de febrero la posibilidad de realizar una evacuación a gran escala pues ya prácticamente se había esfumado. Eh, en un último esfuerzo, los británicos trataron de evacuar más mujeres y niños en un barco que serpo de Singapur y que nunca, jamás llegó a la India o a Java, por lo cual seguramente sería hundido por el camino. Y ya no quedaban más barcos en el puerto, ni ni, ni había más, ni se esperaban más barcos que quisieran entrar a correr el riesgo. Eh, pero bueno, más refugiados o, o, o más gente que quería evacuarlo, intentarían embarcaciones más pequeñas, en vapores de cabotaje, lanchas motoras pero la mayoría de la población civil eh, pues tendría que, que sufrir el asedio ya lo habían asimilado nadie sabrá nunca cuántos salieron y cuántos se salvaron ya que pronto dejó de haber trámites administrativos papeleo y etcétera que lo reflejase, así que bueno, esta es un, la parte de. Eh, no fue de gran calado, pero sí que al menos hubo un intento de salvar a mujeres y niños en muy reducida escala, porque ya estamos viendo que la población de Singapur fuera, era un millón de habitantes. Así que con esto pues podemos pasar ya a la invasión japonesa, si ¿sí te parece. Pues me parece bien. Vamos a ver, porque claro, esto. ¿Vienen, no vienen? Vienen. Vienen. Además, vienen con cierta prisa. Como comentamos, porque Yamashita no las tenía todas consiguientes eh, respecto al aprovisionamiento. Pero bueno, en contraste con la caótica evacuación del último minuto, la calma que reinaba en el perímetro norte era sorprendente. Allí no piaban ni los pájaros. O sea, los, los japoneses mantenían un fuego esporádico de mortero. Eh, había ataque aéreo de vez en cuando a través del estrecho de Yohore. Los hombres se remolinaban en fortificaciones de campaña poco profundas porque estaban recién hechas, estaban apresuradamente excavadas hasta el nivel de, del agua eh, porque claro, es que estamos hablando de un entorno tropical al lado de un al lado de, de un postero. estrecho en el, claro, en el momento en que meten la pala a 50 agua. centímetros pues lo mismo, ya sale agua más y sale agua y muy probablemente insalubre o sea, insalubre. Es, siempre es, es insalubre sí, sí. pero allí mucho, ah, esa, mucho esa pero más, se corrompe enseguida sí, 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 sí. Y claro, pues estaban allí esperando de mala gana a que empezara el asalto que, que obviamente creían inevitable. Percival tenía muy pocas tropas, como dijimos, dispersas en posesiones muy delgadas que carecían de apoyo, de apoyo mutuo porque no se había hecho ningún plan de defensa, no, no había campos de fuego, no había nada, y además en posiciones con poca profundidad, con lo cual era, era simplemente una línea defensiva de de, de parbulito, de, de tirar palante adelante. Y eh, continuó pensando que, que Yamashita atacaría, Percival digo, <coughs> continuó pensando que Yamashita iba a atacar por la costa noreste, cerca de la base naval, y eh, el 5 de febrero los japoneses comenzaron a arrojar proyectiles en esta área y en el extremo sur del paso que hablamos que habían demolido los los británicos en el estrecho de Yohore y al contactar el bombardeo en esta costa nororiental, pues Percival eh, se va a ver eh, como que tenía la razón ¿no? de, de que él pensaba que iba a ser por ahí. Ignoró los informes de inteligencia que decían que los japoneses estaban concentrando sus fuerzas al revés en el otro lado, en la costa noroeste. Y el general Gordon Bennett, que dijimos que era el jefe de las tropas de tierra, va a enviar patrullas de exploración a comprobar esos vagos informes de inteligencia y entonces en la mañana del 8 de febrero la guardia imperial del teniente general Takumo Nishimura ocupa la isla de Ubin, que es una isla que hay a, al, noro, al noreste frente a la costa y de inmediato los japoneses comenzaron a dirigir un intenso fuego contra uno de los fuertes de Singapur, que es el fuerte de Changi, y esto hizo ya que Percival se reafirmase en su opinión de que el ataque iba a ir por ahí. A pesar de que seguía habiendo muchos indicios de una concentración en la parte occidental del Estrecho de Yojore, que es por donde realmente vendría, allí, eh, allí en la parte eh, occidental, el general Bennett estaba cada vez más preocupado porque los japoneses habían organizado ya la preparación artillera más intensa de toda la campaña. El estruendo de la artillería japonesa, los informes de sus patrullas en la península y el ruido que se podía apreciar al otro lado del Estrecho, todo eso indicaba el ataque iba a ser en el oeste y no en el este. Pero bueno, para detener a los japoneses, pues Percival le, le había dado 2.500 hombres para defender 32 kilómetros de línea de costa cenagosa y cubierta de jungla. Y mientras, claro, mientras había situado todo el grueso de su fuerza en la parte donde él creía que iban a entrar. Con lo cual, al final, solo había 2.500 británicos en 32 kilómetros de costa, que es por donde iban a entrar los japoneses. Y claro, eso. Pues imagínate, Bennett esa tarde no podía conciliar el sueño. Así que a eso de las diez y media de la noche, pues ya por fin se levantó de la cama y decidió irse a la, a la sala de operaciones. Y justo cuando llegaba Bennett a su cuartel general, los, los australianos apostados a lo largo de la costa avistaron ya entre las sombras las primeras barcazas japonesas, empezaron a sufrir un intenso fuego de mortero. Eh, una de las granadas... Eh, Va a cortar los cables telefónicos que comunicaban los emplazamientos artilleros de la retaguardia ya, ya británica. Claro, con, con primera línea. Las bengalas de, de emergencia para iluminar el terreno y, la, y, y el, 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 al observador para que, que informa el fuego de la artillería también fallaron, no se encendieron. Y los australianos de primera línea, sorprendidos por la ausencia de fuego de su propia artillería y viendo que no les llegaban refuerzos, pues fueron conscientes de que se iban a comer todo el marrón ellos solitos. O sea, imagínate, eh, imagínate el, el papelón, ¿no? que no sabes que tú estás pidiendo apoyo de, a tu artillería para que dispare a las barcaza, pero esa información no llega porque los cables de teléfono están cortados, Tira las bengalas para iluminar el sitio claro. y resulta que las bengalas no se encienden pues que se quedan solos. Pues lo, eh, lo, se quedan completamente solos, te lo come en mitad de la oscuridad viendo venir las barcas japonesas. Y en su parte del estrecho, pues los comandantes japoneses estaban tan ansiosos como Bennett, esperaban verdaderas dificultades y los primeros informes empezaron a confirmar estos temores. A las diez y media de la noche, las primeras barcas habían llegado a la isla, en el extremo de la carretera de Limchung Krang en los campos de fuego programados del 24 batallón de ametralladora y los australianos abrieron fuego rociando a la primera oleada japonesa con un diluvio de plomo y en todo el tramo de la costa pues se efectuó fuego contra el desembarco japonés los botes hinchables eh, fueron acribillados y las barcasas algunas estallaron en llamas y pero bueno, da igual porque llegaban más para ocupar ese lugar. Es decir, pues claro, las la primeras obviamente fueron un blanco fácil, pero es que después eh, siguieron llegando más. Y está el caso, por ejemplo, de, del cabo Yamamoto, que bajo un intenso fuego llevó a tierra su embarcación improvisada, que eran tres barcas unidas con cuerdas. Las balas acribillaron las dos barcas de los extremos. Una bala batió al timonel y la otra le impactó a Yamamoto en el pecho. Y de algún modo logró mantenerse en pie. Otro proyectil impactó en la, en la borda de la embarcación, rociando de, de astilla y matando a otros dos soldados. Y justo antes de morir, Yamamoto logró dejar en la playa la embarcación ardiendo frente a las posiciones australianas. Esto es una heroicidad que, que, se, que, que tuvo lugar por parte de la fuerza de invasión japonesa. Y bueno, una barcaza que transportaba munición estalló también por los aires, con lo cual esta vez sí, con la luz que proyectaba, pues los australianos sí que fueron capaces de hundir algunas barcazas eh, más mientras todas estas trataban de, de llegar a la, a la playa. Luego ya una vez que se consumió toda la munición, pues volvió otra vez la, la oscuridad y volvieron las sombras. Los japoneses seguían llegando, nadando por los arroyos, arrastrándose por la jungla, algunos desembarcaron. Al sur de en un manglar y comenzaron a avanzar hacia la retaguardia australiana, orientándose en la oscuridad con, con brújulas de, de muñecas eh, fluorescentes. Eso, eso ni los postos soviéticos, ¿eh? imagínate ¿no? a los japoneses con sus brújulas fluorescentes. Y bueno, los australianos aguantaron durante eso, dos eso horas. Es buena, eso es buena preparación, ¿sabes? Como, sí, como sí, el... sí. O sea, sí, es, sí. lo han pensado. A ver, las cosas bien hechas están bien hechas. ¿sí? Están Sobre, bien hechas. Lo, sobre todo al principio de la guerra se nota que, que se habían pensado las cosas y qué cosas iban a editar. Pues esto, esto, esto. Sí, y... sí, sí. Sí, sí. Y mientras luchaban con los japoneses, pues los australianos eran conscientes de que habría muchos más en, lo, en los extremos, en los flancos, porque ya se conocía en la historia, infiltrándose y, y obviamente tratando de, de flanquearlo. Y lo peor. Era que, que más atrás nadie sabía lo que estaba sucediendo, como, porque como se habían cortado los cables telefónicos, pues la artillería permanecía en silencio, ajena al desembarco. No iban el combate, Nacho. O sea, no, porque está, está, la artillería suele estar siempre bastante más sí, atrás. Pero Estaría pero... kilómetros hacia atrás. Sí, pero alguien entre medias tendría que oírlo, no sé quién. Era... Pues no, estaban allí esperando a ver qué pasaba y no, 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 no hicieron nada. Permanecieron bueno. en silencio, ajenos todos al desembarco. Y ya hacia la medianoche, hacia las 12 o así, la resistencia australia, australiana va a comenzar ya a disolverse ante los 4.000 japoneses que ya luchaban en la isla de Singapur. Y las unidades británicas pues van a comenzar a replegarse, deambulan por lo más frondoso de la selva, temorosos de caer en una emboscada y sin saber muy bien a dónde se dirigían. Y diez minutos eh, después de la medianoche, los oficiales japoneses que esperaban en la parte de la península vieron Bengala Azules que disparaba la desembarcada división británica, eh, eh, perdón, la decimostava división japonesa. Es que hay dos 18ª, la británica y la japonesa. Esta es la japonesa. Y eh, cuando esta la ª japonesa dispara estas bengalas azules, pues era la señal para decir que el, banc, el, que el desembarco había tenido éxito y que la cabeza de playa ya estaba asegurada. Así que Yamashita va a comenzar a enviar a su hombre por el corredor tan rápido como las barcasas disponibles podían llevarlo, y en poco tiempo pues ya había grupos, incluso de carros de combate, acompañados de infantería que avanzaban hacia el este a través de la jungla pisándole los talones a los australianos. Y volvemos con esto a repetir la historia de, de la península de, Malaya, de Malasia. Al amanecer ya, los australianos de Bennett habían colapsado por completo, todavía eh, ajena al desembarco y al éxito japonés, las tropas de artillería. Claro, vieron de repente cómo pasaban soldados australianos por sus posiciones corriendo hacia la retaguardia, y un artillero diría posteriormente: venían en carrera suave, presas del pánico, nunca he visto algo igual. Estaba lloviendo a cántaro y la mayoría de ellos solo vestían pantalones cortos, pocos llevaban botas y algunos llevaban los pies destrozados. Habían atravesado los arroyos, los manglares y la zona de Matorral y habían llegado a la carretera de Jurong. Se habían deshecho de cualquier cosa que pudiese retrasarlo. Habían arrojado sus fusiles y sus cartucheras. Eso es ya la mañana siguiente. Es decir, es en ese momento cuando la artillería se entera de que ha habido un desembarco y de que, y que se ha desmoronado la línea defensiva. Entonces, claro, ahora ya, ¿ahora qué? Ya, ahora los siguientes son ellos. Los siguientes son claro, ellos. Quién, sí. quién claro, pone, nadie. exactamente. Así que, bueno, la batalla por la defensa del estrecho ya ha terminado ahí, en esa misma noche, y e incluso antes de que la mayoría de los comandantes británicos se hubiesen enterado de que, de, que había, de que había habido un desembarco. Incluso entonces la reacción fue lenta e incierta. Nadie parecía saber cuál era la verdadera situación, salvo, obviamente, los japoneses. Y los 10.000 hombres de Yamashita que habían cruzado ya el estrecho de Yojore, pues estaban atacando por los cauces de los arroyos, expandieron sus penetraciones iniciales y ahora avanzaban hacia la carretera de Yurong... que atravesaba la isla de norte a sur. Eh, y claro, eh, los combates pues empezaron a tener una naturaleza ya caótica. En el cuartel general británico Percival y Bennett trataban de crear una suerte de línea defensiva ordenada y de montar un contraataque antes de que se quedasen sin tiempo de reacción. Y en el otro lado del estrecho de Yohore, pues Yamashita también tenía sus propios problemas. Eh, su fuerza principal no había sido trasbordada todavía a la isla, solo habían desembarcado un puñado de carros de combate, y peor aún, el, el general Nishimura, el de la Guardia Imperial, pues había detenido a sus guardias imperiales en la costa porque le habían informado de que había una capa de petróleo ardiendo en la superficie del río Kanji. Al perecer, es verdad que hacía tiempo que los alemanes habían advertido a los japoneses de que los británicos podían emplear esa treta, porque ya la habían utilizado antes. Y Nishimura propuso el avance de sus tropas y con ello, pues, o sea, propuso, no, pospuso el, el, el avance de sus tropas y con ello, pues, va a dar al traste pues, prácticamente con todo el ataque, porque es un, una tercera parte de la fuerza ofensiva la que se queda parada. Yamashita tuvo que volver a ordenarle que, que reanudase el asalto muchos japoneses se ahogaron con, con la marea creciente o se quemaron en las ciénagas incendiadas con el petróleo que se fugaba de los depósitos de almacenamiento del puerto y otros murieron de ráfagas de ametralladora de, la, de, la, de una brigada australiana la vigésima la y Nishimura pues continuó adelante y para el mediodía tenía una posición asegurada ya para su guardia imperial eso significaba que a pesar de la baja bastante elevada inicial y de la demora que había tenido la división de Nishimura, pues la cabeza de, de playa o de puente de Yamashita, pues estuvo ya por fin asegurada. En 24 horas trasladó su cuartel general a la isla de Singapur, donde le van a informar de que los ingenieros acababan de reparar el paso de hormigón que habían volado. ...los británicos que cruzaban el estrecho de Yojore. ...así que bueno, todo parecía ir bien... ...salvo obviamente para Nishimura... ...que por su actuación... ...pues va a acabar pagando el pato y... ...bueno, eh, después de esta operación... ...se iría a Japón... ...relevado de su mando y ya nunca más volvería... ...a... ...participar en la Segunda Guerra Mundial... ...entre tanto Bennett... Eh, ...reúne a todas las fuerzas que puede... ...para lanzar un contraataque a las 11 de la mañana... Con los guardias de Nishimura fijados al terreno por los incendios y la ciénaga en las inmediaciones del estrecho, Ben espera cambiar las tornas en el centro y empujar a los japoneses de nuevo a la ciénaga situada al oeste de la carretera de Yurong. Y a la, a la hora designada, justo antes de que se iniciase el contraataque británico, pues resulta que atacan los japoneses y obligan a los australianos a replegarse hacia el aeródromo de Tenga. Y a pesar del fracaso de, de este contraataque, pues Percival confiaba todavía en mantener la línea defensiva de Jurong, que es la carretera, eh, recordemos, que cruza la isla de Norte Azul. Eh, seguía mostrando ese reacio a sacar fuerzas de otras partes de la isla para reforzar el, el sector occidental, porque seguía creyendo que eso era una treta, que el verdadero ataque iba a venir por el otro lado. Aunque es, ver, es verdad que envía algunos refuerzos al área de, del paso del estrecho de Yojore y eh, había sido incapaz de crear una, una reserva móvil y no estaba seguro todavía de, de que la fuerza que atacaba a Bennett fuese el ataque principal de Yamashita así que temeroso de que se produjese otra ruptura o hubiese otro desembarco, pues Percival va a preferir eh, prepararse para lo peor y pasan, eh, plantan, planteando una nueva línea defensiva eh, sobre el papel ¿no? en un mapa pues Fijó o trató de trazar una nueva línea defensiva, y esta línea se hallaba ya todavía mucho más cerca de la ciudad de Singapur y atenuaba algunas de las dificultades que suponía un frente tan largo. Con todo, todavía no, no se había dado por vencido en la defensa de la línea de Yurong. A pesar de la presión japonesa en el centro, lo, la posición clave en la península. De Kranji, en el norte, donde la séptima australiana de, del general Magwell se enfrentaba a la Guardia Imperial, pues eh, Nishimura puede consolidar por fin su posición en los pantanos. Los intentos, los intentos de, de avanzar en intensos combates continúan durante toda la noche. Los japoneses cargan contra las posiciones australianas una y otra vez. Todos los esfuerzos de, de romper la línea de Magwell van a fracasar. Y las la bajas japonesas pues, comenzaron a incrementarse. Nishimura tenía dudas sobre la conveniencia de continuar, pero Yamashita se niega a cancelar el ataque. Y finalmente, antes del amanecer, la defensa australiana ya se disuelve de repente. Y ni Maxwell ni Bennett, ni Bennett están dispuestos a, a comerse el marrón de haber sido el primero en retirarse. Eh, pero ya llega un momento en que ya no es que se puedan retirar, es que simplemente la línea ha dejado de existir. Así que fuese quien fuese el primero que diese la orden, el resultado fue eh, el flanqueo de la línea de Jurong. con lo cual esa línea deja de ser efectiva, hay que hacer un repliegue a la bestia hacia la siguiente línea defensiva que había planteado Percival y eso significa que el camino de Singapur pues, ya está expedito, puesto que están avanzando eh, desde el norte hacia el sur, eh, teniendo la ciudad eh, justo al sur, como, como vimos en el mapa. Eh, aquí tenemos entonces ya el primer repliegue y un nuevo perímetro de defensa. La, la presión japonesa va a continuar en, e, en el centro norte. Cuando los japoneses llegan al aeródromo de Tengá, los artilleros británicos disparan sus cañones a espoleta cero y se retiran. Y en algún momento entre las 9 y las 10 y media de la mañana se dio vía libre al plan secreto de Percival para establecer un nuevo perímetro. De la línea de defensa más cercano a la ciudad, otros se habían ido poniendo cada vez más nerviosos al ver el tráfico continuo de, de tropas de primera línea hacia la retaguardia. Nadie estaba seguro de si sus flancos eran seguros, nadie sabía dónde estaban los japoneses, nadie sabía qué hacer. Cuando una unidad nadie comenzaba. Sabía nadie sabía nada. Cuando una unidad sí, no, no, comenzaba sí. a replegarse, las demás simplemente la seguían. Sí, no, 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 no. Claro, las tropas de, de, de la línea defensiva comenzaron a retirarse sobre Singapur en mitad de, de una confusión creciente y las unidades pues acabaron mezclándose el equipo pesado comenzó a ser abandonado intacto las comunicaciones empezaron a fallar y pues todo eso apuntaba a la inminencia de un auténtico desastre era otra vez una vez más la misma cantinela que había sucedido durante toda la, los repliegues y la retirada a lo largo de la península de, de Malasia. Entre tanto, en, en todo este jaleo va a llegar el comandante en jefe del teatro asiático, el general Wabel, que viene procedente de Java, a, a consultar con Percival y con Bennett. Los tres generales se encontraron en el cuartel general de Bennett, en una casa de, de un área residencial de un barrio que se llama Bukit Timah, que es la colina más alta de la isla. Y también era uno de los, obviamente uno de los principales objetivos de la artillería japonesa. Casi tan pronto como llegó Wabel comenzaron los japoneses a bombardear la colina y buena parte de la conferencia, atención, tuvo que celebrarse debajo de una mesa mientras los proyectiles caían alrededor de la hacienda. E incluso un trozo de metralla le rompió las gafas a Percival. O sea, Otros ¿Otro de trozo de metralla de... y nadie salió herido aquí, ¿o qué? Porque, no, pues, eh, pues, pues seguramente alguien se habría ido pero estos como estaban debajo de la mesa una esquirla le rompe la gafa a Percival hubo más esquirlas que, que silbaron por la sala de conferencias en fin la atmósfera la verdad es que no invitaba al pensamiento lógico ni mucho menos ni y, bueno mucho menos a trazar un plan entusiasta si es que Wabel venía pensando en eso el cuartel general bombardeado, su propia posición bajo una mesa y las expresiones de los oficiales, pues van a revelar a Wabel que eh, si es que hacía falta, obviamente, que se lo revelasen, lo desesperada que era la situación en Singapur. Todo eran malas noticias, solo el aeródromo de Calán seguía operativo, las bajas civiles eran muy elevadas, la ciudad estaba en llamas. Wabel urgió a que se efectuase un contraataque de inmediato antes de que pudiesen prepararlo, los japoneses destruyen la carretera de Bukitima en el, en el área del ataque, con lo cual tampoco. Y el contraataque, pues al final lo que se va a convertir es en otra retirada. Todo lo que pudo hacer Wabel fue emitir un comunicado y en este comunicado venía a decir... Nuestras, topas, nuestras, nuestras tropas destacadas en la isla de Singapur superan ampliamente en número a cualquier fuerza japonesa que haya cruzado el estrecho. Debemos derrotarlos. Toda nuestra reputación está en juego y el honor del Imperio Británico. Sería vergonzoso que cediéramos nuestra muy cacareada fortaleza de Singapur a tropas enemigas inferiores. No debe pensarse en escatimar ni tropas ni población civil y no debe mostrarse piedad. Ante los indicios de debilidad en, en cualquiera de sus formas. Esto deja dicho Wabel eh, antes de irse cómodamente a Java otra vez. Claro, se es que muy, muy fácil decirlo. <laughs> <Claro>. Llega, <laughs> se mete debajo de una mesa, sí. dista el comunicado y te, te va a Java otra tiene, vez. Tienen uno, unos. En fin. Sí. es bueno, pues porque el... por lo menos si te quedas allí dando ejemplo, pues bueno, ah. pues tiene su sentido. Claro, ah, pero bueno, como era el teatro de, era el jefe del teatro de todo Oriente, de todo, el, pues claro, obviamente Uy, no, no podía a otro lado. <laughs> Exactamente, me tengo que ir a Australia. Hasta luego. Así que bueno, la línea de Yurong se ha, se pierde ya irremediablemente. Los japoneses habían tomado casi la mitad de la isla en 48 horas y buena parte de las tropas, pues, habían tenido un mal comportamiento, pero vamos, eso ya era previsible. Muchos oficiales se habían retirado sin órdenes y Wabel sabía, como todo el mundo, que la caída de Singapur era solo cuestión de tiempo. Ni las órdenes ni la arenga iban a crear una, una reserva general o un contragolpe exitoso. Este. Eran perfectamente conscientes de ello. El 9 de febrero, con la derrota en el horizonte, el gobernador da la orden para poner en marcha el, el plan de denegación civil, o lo que era lo mismo, un elaborado plan de, de tierra quemada. Percival ya había informado a Londres de que el ejército no podía luchar contra los japoneses y destruir al mismo tiempo el gigantesco complejo que formaban las instalaciones militares. Y aunque los trabajos de demolición habían seguido adelante discretamente en la base naval desde el 27 de, de enero, la enormidad de la tarea es pues que hay que tener en cuenta que las instrucciones para la demolición de la base ocupaban dos volúmenes del tamaño de una guía telefónica aunque bueno, no, no sé si muchos oyentes ya sabrán o habrán llegado a ver una, una guía de telefónica, telefónica de las de, la de antes ¿eh? la ante. las guías amarillas, o sea, lo que son las páginas amarillas, pues, duraron un poquito más pero vamos, se, se fueron reduciendo y tal o sea que a lo mejor claro. alguna cosa pillaron pero las páginas blancas, las páginas azules, o sea, la blanca fue... de Madrid, ¿eh? su sí, buenos sí, tiempos Madrid más Pozuelo de Aracón <ríe> <ríe> Sí, sí, pues imagínatela oye hacían apuestas me acuerdo que en qué apostamos salían fulanos que rompían las guías telefónicas ah sí, sí sí sí, sí. <laughs> exactamente manos, sí, sí, la sí. fuerza sí. que tenía que tener los dedos era de locos ah en fin. pues fíjate o sea el, el plan de demolición del, com del gigantesco complejo eh, pues ocupaba dos tomos como dos guías telefónicas eh, bueno, o sea, el, bueno, el enorme dique flotante había sido hundido eh, y la maquinaria del dique seco destruida, pero todavía quedaban kilómetros de nave, talleres de reparación y de depósitos que estaban intactos y además abandonados. Y en la ciudad, las tareas de demolición pues, se van a ver obstaculizadas por las evacuaciones no programadas de personal, la reticencia de los propietarios a destruir sus propiedades y el creciente pánico y confusión reinante con la aproximación de las columnas japonesas. Y el 10 de febrero un equipo de artillería inutiliza ya los cañones de 381 milímetros de la batería de Changui y o sea, la, las grandes baterías costeras. Y también había otras eh, formas de demolición. Por ejemplo, todas las mañanas durante semanas la esposa del director de, del banco Charter se subía a una si cargada de bonos de guerra por valor de 5 millones de libras cada día y los llevaba al tesoro donde eran destruidos en un horno. Para cuando los japoneses desembarcaron en la isla, los bonos de guerra al menos habían desaparecido. Pero muchas instalaciones militares tuvieron que dejarse intactas, no hubo tiempo de, de destruirlas. Demasiado poco tiempo, Oye, te, demasiado, te demasiado te poco decir, hombre. Esto me sí. recuerda mucho a cuando cae, bueno, lo hemos visto hace bien poquito, ¿no? Que cuando han, han abandonado Kabul y ese tipo de cosas, y lo vimos <laughs> cuando Irak, y lo vimos cuando Vietnam, que tiraban helicópteros Tirando los helicópteros para abajo por, 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 por la, al océano, ¿no? Porque no cabían en la cubierta, sí, había más esperando a aterrizar. Entonces era, era muy loco, ¿no? Eh, sí, sí. La cuestión es: eh, ¿se hizo tan ordenadamente como en estas veces? <laughs> ¿O, ¿O sirvieron de ejemplo para.? para, el, bueno, pues ese pánico, ¿no? Dije, Vamos a destruir todo. Sí, no más nada, nada, no, es que era imposible. O sea, que con los equipos de demolición eran tan pequeños y lo que había que destruir era tan grande que es que ni siquiera daban abasto con eso. O sea, que no... no además, se, se, se le ocurre ponerse a demoler ya en los últimos días. Es que no, no, dio, no dio tiempo material a nada. Finalmente pudieron volarse los depósitos de petróleo con, y el incendio va a cubrir también con una nube negra de humo en la ciudad. Y a medida que los japoneses se acercaban al centro de la isla, también tuvieron que empezar a, a decidir qué destruían. O sea, ya los mismos japoneses atacando sí. ya se serenan un poco y dicen: Bueno, vamos a, vamos a elegir muy bien lo que destruimos, porque como nos vamos a quedar ya con la ciudad, tampoco nos interesa ir destruyendo nosotros esto aquí sin conocimiento, ¿no? Así que sus blancos de artillería y los ataques aéreos van a empezar a ser más selectivos. Y a esa altura, pues obviamente no había motivo ya para, para destruir nada que, que en, uno, en una hora o en unos días no fuese a ser suyo. ¿no? Eh, a estas alturas, por curioso que parezca, por derrotados que estén los británicos, la cuestión es que los japoneses tampoco están para muchas fiestas ya. ¿eh? y entonces a pesar estirado, estirado las líneas. de que están muy estirados con muy pocas tropas que ya traía de entrada Yamashita y con unas líneas de, de abastecimiento estiradísima y porque muchos, ya y muchos días aunque puede parecer pocos días para los británicos pero no. lo que es cierto es que están en un terreno pues que no mola ¿no? Y, y yo entiendo que, que ya tienen cansancio están muy estirados claro. y eso y no... eso que el el soldado japonés muy sufrido pero uh -huh. Pero es que ya las líneas de comunicación eran muy amplias, o sea, todo, solo la península de, de Malasia eran 1200 kilómetros de largo hasta Indochina, pero hasta el sur de Indochina, ¿eh? no hasta cualquier lado de Indochina, pero es que luego desde Indochina a Japón hay otro trecho y por mar, ¿no? por lo estamos hablando de una línea de suministro gigantesca. Bueno, pues a pesar de, del rápido éxito de la ofensiva, como digo, pues Yamashita va a seguir teniendo sus dudas. Desde este lado de la colina, la resistencia británica se estaba percibiendo como impresionante, aunque parezca que no. Y peón, peor, peor aún, Percival parecía estar dispuesto a continuar la lucha hasta llegar a la propia ciudad. Y claro, a Yamashita le preocupaba verse implicado en una batalla de combate urbano. Las existencias de munición japonesa, especialmente los cartuchos de fusil, eh, estaban a punto de agotarse. Las señales de pánico entre los británicos y las noticias de un avance continuo eran alentadoras, pero si Percival resistía durante mucho tiempo, el avance japonés podría agotarse, es decir, podía llegar al punto culminante que hablaba Clausewitz. Y claro, la marcha de Yamashita hacia la victoria, pues, podría verse comprometida en el último momento ya a pique de caramelo si se quedaba sin cartuchos de fusil, si se llegaba al desgaste de una lucha callejera o si los británicos recibían refuerzos. El 11 de febrero, que era el día de la fiesta nacional japonesa, ese día que tenía Yamashita eh, señalado en, en su agenda, pues el general japonés va a ordenar que se lanzasen folletos de rendición sobre la línea británica que contenían un mensaje que decía... Mensaje para el alto mando del ejército británico. Mi más sincero respeto a su ejército, que, fiel al espíritu tradicional de Gran Bretaña, está defendiendo valientemente Singapur, ahora aislada y sin ayuda. Pero la evolución de la situación general de la guerra ha sellado ya el destino de Singapur. Y la continuación de una resistencia fútil servirá para infligir dolor y daño a los miles de no combatientes que viven en la ciudad, llevándolo a nuevas cotas de miseria y de horrores de la guerra, lo que tampoco añadiría honor alguno a su ejército. Eso le dice, bueno, en folleto, pero es un mensaje dirigido obviamente a, a Percival. Mandos, básicamente. Y, mandos. y aunque es probable que Percival estuviese de acuerdo con esta visión de Yamashita de la situación, lo cierto es que no responde. Y porque las órdenes de, de Wabel habían sido luchar hasta el final y en estrecho contacto con el enemigo. Percival decidió continuar entonces resistiendo, esperando la llegada de nuevas órdenes o de que por fin lo derrotasen. Los japoneses continuaron su avance por la carretera de Bukitima, a siete minutos ya en coche del Hotel Raffles, que es el. Está prácticamente céntrico, a unos 500 metros de, del puerto. Y eh, en esta situación, pues, si te parece, podemos ver un poco cómo, cómo había quedado Singapur dentro de ese perímetro estrecho que había eh, trazado Percival, que ya era prácticamente los límites de la ciudad, ¿no? incluso un poco más abajo, un, un perímetro estrechísimo. Y, y, y en Singapur, en, en la vida en el interior de esa ciudad en llamas pues, eh, se había convertido en, en un infierno. Las enormes columnas de humo negro de los depósitos que hemos hablado antes, el sonido de los cañones, las la bombas de los bombardeos, eh, las organizaciones de defensa civil fueron colapsando. Eh. Sí, básicamente tú vas ayudando, vas ayudando, pero llega un momento que, que no puedes operar. Claro, eh, colasa bajo la tensión o, o la imposibilidad de poder llegar a todos lados. Los incendios, los escombros dentro de en mitad de las calles que ya no se recogían. Pues llega un momento en que todas todas estas eh, organizaciones van a ir colapsando poco a poco. Había demasiados edificios principales en llamas. Había muchos muertos y moribundos. Había eh, muchos aviones enemigos sobrevolando la ciudad. Las calles estaban cubiertas de cables telefónicos. Las eras llenas de escombros. Los escaparates hecho añicos, había eh, un sonido constante de romper de los cristales, porque claro, los lo, lo edificios en escombro, o, o sea, en ruina, los cristales se iban rompiendo, aunque no pasara nada, ¿no? Simplemente pues se caía un muro, se caía una puerta, se caía una ventana. Entonces, por lo que por lo que dicen, pues había un, un constante murmullo de cristales rotos en la ciudad. Y, y además, toda ella, toda la ciudad estaba atestada de tropas con la molar por los suelos. Cada vez había más desertores que salían corriendo y se escondían en los sótanos, cada vez había más hombres procedentes del frente que buscaban un lugar seguro, la situación en los hospitales era absolutamente dantesca, había miles de heridos que yacían en los suelos de los corredores, en salas de espera, en escaleras, ni siquiera había espacio dentro de los edificios para los heridos graves que tenían que ser puestos en el exterior, tendidos en camillas o puestos en tiendas de campaña en refugio o simplemente que se quedaban tendidos en algún lugar del césped desatendido. Y un número creciente también de, de heridos ambulantes, es decir, los que están heridos pero pueden caminar, que, que estaban por los alrededores de los hospitales caminando sin rumbo fijo, que se acurrucaban en cobertizos, en garajes, en sótanos, en cráteres, en fin, donde pillaban. Y eh, cada hora se pues, esperaba la, la llegada de, de cientos de civiles a los hospitales, digo, empapados en sangre, los médicos trabajaban las 24 horas al día bajo un sol abrasador y claro, no, no daban abasto, tenemos que tener en cuenta también las condiciones de temperatura de un clima tropical. Poco a poco la asistencia organizada fue desapareciendo, los proyectiles continuaron cayendo, eh, los aviones continuaron haciendo pasada, nadie podía imaginarse que, que pudiesen ocurrir ya cosas peores a los pacientes de los hospitales. El Hospital Militar Indio se incendió mucho antes de, de que todos los pacientes pudiesen ser evacuados. Quedó consumido hasta los cimientos, quedando una ruina humeante, que claro, obviamente atestada de cuerpos carbonizados, hubo muchísimos que se quemaron eh, allí dentro y la verdad es que nunca nadie ha, ha logrado saber eh, aquella catástrofe eh, cuántas vidas se cobró. Y claro estaba claro que el fin se acercaba. El gobernador ordenó la destrucción de todo el alcohol de la isla con el fin de evitar el saqueo de la ciudad. ¿Y claro, ver, la ver. Ja, pues, ¿sabes? No, pero por eso precisamente sí, para, lo evi para evitar para que no saquen, para que para no se no emborrachen. No claro, para cosas. que no se emborrachen exactamente y violen mujeres y saquen. Pues ordena destruir y, y lo que y destruyeron millón y medio de, botell de botellas de bebida espirituosa. O sea, y 230 y mil y whisky, si de claro, y 230 litros de whisky Samsung, que era chino. Así que esto se fue por la alcantarilla o, claro, o lo alguno quemaron. Dirá, alguno dirá, pero bueno. Por Dios, eso es lo último. Exactamente. Sí, sí. Así que en pocos minutos, dicen los testigos, que, que el olor a whisky derramado impregnó la ciudad, uniéndose a la cordita de las bombas, sí. al peste a petróleo quemado, a la goma, etcétera Madre Y los, los civiles, pues nada, obviamente ya... Trataba de echarle los peces. <laughs> sí, sí. Eh, y hay una, hay una anécdota curiosa de, de unos civiles, uno de ellos llamado Jack Bennett y dos amigos, que ya viendo que todo estaba perdido, pues se dejaron caer por, por el sitio que frecuentaban, que se llamaba el Club Singapur, para tomarse unas últimas copas y despedirse. Y Bennett pues rellenó debidamente su cuenta, es decir, lo que consumió, pues le, le dijo al camarero, apúntalo en mi cuenta. Para, para pagarlo, y curiosamente, cuatro años más tarde recibió la factura del club, incluyendo incluso este último trago ¿no? que, se, que se tomaron allí. Los negocios seguían funcionando como podían, las camionetas de reparto de leche siguieron la ruta, esto es también eh, muy de destacar. La leche se siguió repartiendo hasta que las furgonetas fueron acribilladas por los japoneses. Y algunos cines quedaron abiertos, la, la, había bandas de música que seguían tocando en los hoteles para si a alguien todavía le apetecía ir a, al baile de la tarde. Eh, había uno que decía que había visto a un joven entrenando galgo eh, cerca de las pistas del aeródromo de la RAF. Eh, en fin, cosas raras, ¿no? Los obreros también siguieron barriendo parsimoniosamente las calles hasta el final, como habían hecho durante toda la, la vida y la gente pues continuó acudiendo a sus trabajos en la medida de lo posible incluso con las columnas japonesas ya entrando por las calles a las nueve y media de, del 12 de febrero una mujer dicen que dejó su adosado cerca del campo de golf para acudir a su oficina y durante la mañana un oficial desconocido la telefoneó para que no regresase a su casa porque dice que ya les parecía haber visto a algunos japoneses atrincherados en su jardín o sea que esta mujer ya se quedó en, se quedó en, en la oficina. Y el miércoles, el, que era 11 de febrero, pues finalizó también la publicación del último periódico, pero la Oficina de Impresión del Gobierno ordenó que se imprimiesen 7.000 copias de un periódico de emergencia, que era de una sola cara, con las últimas noticias. Y la radio también, la radio evacuó rápida, había evacuado con anterioridad y ahora retransmitía desde Java. El viernes 13 de febrero. Conocido como el Viernes Negro, eh, amaneció sombrío entre las nubes de negras de petróleo. El día no iba a presagiar, a presagiar nada bueno. Percival se había retirado al perímetro final. El frente era ahora de 45 kilómetros, en muchos lugares débilmente defendido. Apenas incluía eh, las últimas eh, instalaciones vitales, por ejemplo el, el hospital Alexandra y el arsenal principal con la munición, los proyectiles de artillería y los explosivos. Y las vanguardias japonesas estaban ya a ocho minutos del centro de la ciudad. Apiñado en el interior de la, de la bolsa, pues había más de 100.000 soldados y alrededor de un millón de civiles. Tremendo, o sea, la densidad de población que había ahí dentro. Y cada, cada palmo de terreno, obviamente, pues ya se convertía en un blanco militar. Y había camiones, transportes Bren, vehículos militares aparcados en batería, había piezas de artillería por todas partes. Los desertores, los heridos sin tratar, los perdidos, los extraviados, los se oficiales me está, de Estado se me Mayor. Vaya, el, es, el olor a humo, el todo, todo Es tremendo, se o sea, ya el, el, el sí. desideratum, ¿no? Y pues, pues eso, todo el mundo, eh, 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 generales sin tropas, tropas sin generales, aquí ya todo el mundo deambulando por, por las calles llenas de, de escombros. El agua empezó a escasear al descubrirse que las tuberías de suministro rotas representaban ya una fuga de, de 19 millo, de millones de litros de agua diario y las tiendas pues ya estaban todas cerradas, se, empezó a temerse por el abastecimiento de comida y el caos ya era total, los incendios quedaron abandonados, ya nadie apagaba incendios, los heridos se quedaron sin atender, los cadáveres sin enterrar, bueno, etcétera. no Esto podríamos seguir ahondando en el detalle, pero bueno, para qué. Así que a primera hora de la tarde Percival dio la orden final de evacuación, unas 3.000 enfermeras, eh, profesionales, técnicos, mujeres y niños y algunos civiles expertos abordaron las últimas embarcaciones pequeñas que quedaban en el puerto y esa tarde una detrás de otra pues atestada hasta arriba esa pequeña flota de remolcadores, de lanchas motoras, de zampanes y pues zarpó a la luz de los incendios de la ciudad en llamas y trató de ponerse a salvo. Una vez anochecido, los japoneses van a llegar al hospital Alexandra. Y eh, una vez que llegan aquí, las tropas japonesas enloquecen directamente, se van a poner a ejecutar a muchos de los heridos a balazo o con las bayonetas, incluso aún os es mataron que, que no a uno. Yo no de entender eso. Es Yo decir. tampoco. Llegan sí. como, 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 a lo mejor con tanto padecimiento que entran como con sed de sangre, no sé. Sí, sí. Vamos, es que matan incluso a, a uno que estaban operando y que estaba en la mesa de quirófano y, y lo mataron también, en la mesa de operaciones. A la mañana siguiente asesinaron a otros 200 y al amanecer del sábado la, la orden de Wabel de que continuase la lucha parecía ya, más una sentencia de muerte para el millón de, de personas que había allí dentro, más los 100.000 soldados. 24 horas antes los comandantes de Percival habían insistido en que seguir resistiendo no tenía ya sentido. La decimoctava división británica informó de que la munición ya escaseaba y la moral estaba por los suelos. Wabel había insistido en continuar la lucha. Percival había informado de que el suministro de agua estaba a punto de cortarse, que podría durar dos días o más, aunque también es cierto que hay fuentes que dicen que... Que lo del agua fue un bulo, que un oficial de ingenieros pidió 100 hombres para garantizar el suministro y que nunca se lo dieron. Bueno, aquí hay fuentes que difieren. Eh, y es interesante esta, eh, que difieran en esto porque es uno de los, de los argumentos que se va a dar para la rendición, con lo cual no, no es baladí. Percival decide resistir en tanto que hubiese agua. La primera brigada malaya repelió un ataque japonés procedente del suroeste, y luego dos horas después de la decisión de Percival de resistir, los japoneses llegan a la planta potabilizadora que había junto a las dos lagunas, que están en el centro de, de la isla. Por alguna razón no cortaron el agua, la lucha continuó en todo el perímetro, la munición almacenada en el polvorín se prendió y comenzó a explotar con una cadena de estruendo el puerto quedó rodeado por el incendio de petróleo y, el, y, el, y del caucho que había almacenado en, la, eh, en los almacenes, llamas de 200 metros de altura barriaron los cobertizos de madera, los almacenes ardieron sin que nadie hiciese nada, las bombas japonesas continuaron cayendo en el centro de la ciudad, en fin, las estrechas calles del barrio chino quedaron destruidas. Con... Bueno, una cosa terrible. Las agotadas tropas británicas y australianas continúan resistiendo, esperando la reanudación de los ataques al amanecer, las avanzadillas japonesas habían llegado al área residencial de Montplasant y otra embestida más y el perímetro pues se vendría abajo. Ese mismo viernes negro fue también, por cierto, ejecutado eh, eh, nuestro amigo, el capitán traidor Patrick Hinnan. ¿Te acuerdas del regimiento del Punjab? Sí, eh, es, ese, se supone, es ese que fue informando de todo lo que. Es el que trabajaba para el enemigo. Sí, sí, sí. Pues se, se supone que oficialmente que, que fue eh, puesto ante un, ante un pelotón de ejecución, aunque según algunos testigos. Eh, dicen que lo que sucedió realmente, entre, en, en ya en los últimos extertores de, del asedio, es que fue trasladado al muelle por dos sargentos durante una incursión aérea japonesa y uno de ellos, de la policía militar, que se había ganado además el derecho a ejecutarlo y se lo había ganado las cartas con el otro, se lo habían echado las cartas, de, de matar al traidor eh, antes de que yo, llegasen los otra, japoneses. Otra cosa que no entiendo, es decir el, el ganarte ese verdugo. Yo no me gustaría hacerlo. A mí tampoco, la verdad. No sé. Pues estos dos sargentos se lo echaron a las cartas y le tocó a uno de ellos que le que dicen estos testigos que le voló la cabeza a Ginan en, en el muelle y lo, lo tiró al agua. En fin, Wabel por su parte seguía insistiendo y le decía a los de Singapur, vuestra brava resistencia sirve a un propósito y debe ser continuada hasta el límite de vuestra fuerza. Ya ve, yo no sé ya qué límite, porque vamos, con lo que estamos viendo, si es que ya prácticamente no tenían ni sitio físico donde, donde estar. Sin embargo, Percival pensó que, que ese límite ya se había alcanzado. Y en la mañana del 15 de febrero convocó una conferencia con los comandantes de tropas. Le explica que pronto no va a haber agua, ni gasolina, ni artillería, ni munición para la artillería antiaérea. Y a menos que un contraataque pudiese recuperar la planta potabilizadora, que Singapur ya tenía que rendirse. Así que uno tras otro los comandantes superiores les dijeron que no era posible organizar un contraataque de esas características. Y eh, que sus hombres estaban agotados. Entonces, Percival les dijo que en ese caso pediría a los japoneses un alto el fuego a las 4 de la tarde. En ese momento también llegó la autorización formal de Wabel... para que pudiese capitular. Y Percival va a enviar una delegación a la carretera de Bukitima, eh, que es el sector de la quinta división japonesa. Y al mismo tiempo, telegrafía a Wabel... que era imposible continuar la lucha por más tiempo. Y así de esta manera pues eh, tiene lugar la, la capitulación. A la una de la tarde, los japoneses vieron acercarse a tres oficiales ondeando una bandera blanca. Los japoneses eh, estaban asombrados. Eh, la ansiedad de Yamashita ante la posibilidad de un asedio prolongado quedaba apaciguada al fin. Tanto él como su jefe de Estado Mayor, el Teniente General Suzuki, habían estado observando la batalla desde las alturas de Bukitima. Eh, Suzuki había sugerido que llevaría varios días tomar uno de los fuertes, Fort Canning, y, y, otro, y otro más, el Fort Changi. El fuego extremadamente preciso de la artillería británica, que tenía observadores, como dijimos, en la terraza del edificio Katai, que era el más alto de Singapur, había desanimado también a muchos oficiales superiores japoneses. Y el jefe del Estado Mayor de la División de Takeda había urgido a Yamashita a, incluso a que... A que este ordenase un repliegue. O sea, que los japoneses tampoco estaban muy allá. Obviamente, por ahí sí que no iba a pasar Yamashita, o sea, eso sí que no. Y su solo intento pues, pondría de manifiesto el farol y la fragilidad de, de la posición que tenían, lo que eh, podía llevar a los británicos a decidir re resistir alguno, alguna hora o algunos días más. Así que esta bandera blanca no se interpreta inmediatamente como un deseo de rendición británico por todo esto que pensaban los japoneses. Pero bueno, Yamashita accede a celebrar una reunión para tratar términos de capitulación a las 6 de la tarde y el comandante japonés pues sospechaba que los británicos por pues, lo que quisiesen pues, a lo mejor era ganar tiempo para algo, para estuviesen esperando una llegada de refuerzos o cualquier otra estratagema. De hecho, posteriormente diría Yamashita cuando llegó la oferta de rendición enemiga, mostré mis cautelas al respecto, temía que pudiese ser un ardid. Ordené que el comandante británico, su jefe de estado mayor y un intérprete se reuniesen conmigo a las seis de la tarde. También ordené que se organizase una guardia de mil soldados armados que nos protegiese en el lugar de la reunión. Bueno, pues Percival llegó media hora tarde al lugar designado por Yamashita, que era una fábrica de la Ford, de los coches, situada... Al norte de, del, del área residencial de Bukitima. Y tras algún ajetreo, pues Percival y Yamashita se sentan uno enfrente del otro, en dos extremos, en dos extremos de una mesa estrecha, a las siete en punto. Yamashita estaba dispuesto a, a arrancarle la rendición antes de que los británicos pudiesen siquiera sospechar las pocas tropas de que disponía y la escasez de munición y suministros que estaba ya sufriendo y dicen que Percival estaba pálido y que le temblaban las manos. Estaba decidido a capitular y poner fin a la carnicería sin sentido, pero las conversaciones fueron de acá para allá durante un tiempo, dificultadas por los intérpretes, que dadas las circunstancias no eran los mejores, y por la incapacidad de Percival para sacar el tema propio de la rendición. Así que Yamashita va a empezar a impacientarse, Percival parecía que estaba paralizado, y Yamashita trató de, de precipitarlo. Eh, no la conver... de lo que se está viendo en imágenes es una pintura, un dibujo, pero hay fotos de esto, ¿eh? Sí, de hecho, esta imagen, esta imagen es una fotografía. Sí, sí. Eh, sacada de una fotografía. Sí, sí. Así que eh, la conversación según Yamashita fue la siguiente. Le dice ya por fin Yamashita. Cuando ve que Percival no es capaz de articular palabra, le dice. Has dado el visto bueno a los términos, pero todavía no has dejado claro si accede a la rendición o no. Percival parece que asiente con la cabeza, pero Yamashita le dice: si has aceptado los, los términos, queremos oír sí. O sea, nada de gesticular con la cabeza. O sea, queremos claro que oír. Queremos un oír, sí. oír de un, de tu, del oficial británico un sí, claramente. Un sí, exactamente. Entonces, así que Percival, ya por fin, artículo sí, accedo. Y a las 8 y cuarto, eh, 40 minutos más tarde, el estruendo de la batalla se apaga de repente. Un extraño silencio eh, cae sobre la ciudad. Solo se oía el crujir o el crepitar de las llamas, el ruido de los cristales al caer, como hemos dicho, los quejidos de los heridos. Y eh, con todo esto, pues Singapur ya por fin acababa de caer. Eh, Yamashita había avanzado por la península de Malasia hacia el sur cruzando el estrecho de Yohore y conquistado la ciudad en 70 días. Había perdido unos 10.000 hombres, los británicos 8.700 en combate y 130.000 prisioneros y también acababan de perder eh, el sureste asiático, obviamente, de una atacada. La delegación sí, porque, japonesa... ¿Qué se les quedaban por ahí? Puf. Claro, no, sobre, bueno, aparte está... de Australia y la India. Sí, pero claro, Australia no, pero sí, eso ya, ya no es. Pero claro. eso ya no es Sureste Asiático, claro. Sí, sí. Eso ya ya está más sí, apartado. Exactamente. Eh, es que es claramente pues, pues un, una, un preludio de lo que va a pasar después de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, pues la incapacidad de mantener sus, sus colonias, vamos a decirlo sí. claramente. Decir, sí, ya sí. no es lo de antes, ya no es lo de antes. No. Y te, bueno, no sé, estamos casi casi con conclusiones. ¿no? O sea, sí, ya, no ya, cuido, ¿no? ya te, estamos casi con reflexión. conclusiones. Tengo sí. después otra reflexión, pero sí, sí. Ah, vale. Pues nada, estábamos rindiéndonos. La, la delegación japonesa va a regresar triunfal al cuartel general del ejército. Los oficiales de Estado Mayor van a despejar una mesa atestada de mapas y documentos y se van a dar un festín de la victoria. Dí que sí. y bueno, o sea, cuando leí esto de festín de la victoria, digo, joder, ¿qué comerían? Bueno, pues el festín de la victoria fue a base de sepia curada, castaña y vino. Pues lo que sea. A ver, si pues tú tienes lo que victoria, haya. Vamos a ver, si tú sí. tienes una victoria como la que has obtenido, ¿lo celebrarías? Sí. No, pero claro, con más? castañas mismo. No, no había, mucho, no había <laughs> sí. mucho alcohol, porque ya sabes lo que hicieron. Sí. Pero, pero... <laughs> sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, el caso, ya fuera de broma, es que el, el 25 Ejército Japonés había infligido una derrota al Imperio Británico. Al amanecer, Yamashita salió de la linde de la jungla, se orientó en la dirección del Palacio del Emperador en Tokio y comenzó, y comenzó a rezar y a hacer eh, ceremoniosas genuflexiones. Su estrella, su, estrella, su estrella en ese momento estaba en el cenit. Singapur, la ciudad del León, la fortaleza de Oriente, se había convertido en un bastión japonés y eh, pues, él, rápidamente la estatua de bronce de, de Sir Stanford Raffles, su fundador, eh, pues fue sacada de la ciudad, quitada de su sitio, sacada de la ciudad y, se ordenó, y Yamashita ordenó construir un, santie, un santuario sintoísta como símbolo de, del nuevo orden en Asia. Mientras los japoneses celebraban la victoria, un conmovido para, Percival. Asia para los asiáticos. Exactamente. La doctrina Monroe-asiática. Monroe, sí, sí. Mon Mon Monroki. Sí. Pues Percival, eh, que ya está, venía de vuelta a su bando, ya ha rendido, pues ese 16 de febrero va a escribir eh, su orden del día que decía. Ha sido necesario cesar la lucha, pero quiero explicar las razones a todas las tropas. Las fuerzas destacadas en primera línea continuaron defendiendo sus posiciones, pero las cosas esenciales para la guerra han empezado a escasear. En pocos días no tendremos ni comida ni gasolina. Hay escasez de muchos tipos de munición y eh, también falta el suministro de agua del que dependen las tropas y la población civil. Eh, porque corre peligro de ser cortado. Esta situación ha sido causada en parte por la acción aérea y la artillería del enemigo. Sin estos recursos vitales para la guerra no podemos continuar la lucha. Agradezco a la tropa el esfuerzo realizado durante toda esta campaña. Y así pues Percival eh, hace el último acto, la Unión Jack es arriada y escondida en algún lugar, es decir, no la destruyen, sino que la esconden y miles y miles de soldados agotados pues comenzaron ya a deambular entre los escombros a la espera del amanecer y de que llegasen los japoneses. No todos los británicos esperaron estoicamente a que los japoneses entrasen en la ciudad en ruina. Hay muchos que van a intentar evitar el cautiverio durante toda la noche. Pequeños botes de goma, barcas, zampanes eh, con vías de agua, chatarra, varia abandonada por ahí, todo lo que flotase van a intentar dirigirse al sur eh, alejándose de los muelles en llama. Uno de ellos es el general Gordon Bennett el, el que había sido puesto a las órdenes de la línea de, de defensa por parte de Percival y dos de sus oficiales que eh, requisaron un toncan un toncan malayo es como una especie de pesquero ahí podemos ver uno podemos ver un toncan en primera eh, eh, aquí al principio y un poco y justo detrás hay un champán. Bueno, pues eh, se hacen con uno de ellos, zarpan hacia el suroeste sí. con 21 hombres a bordo y el 27 de febrero, 12 días después, Bennett va a conseguir llegar a Australia. O sea, Bennett se salva en este barquito. La mayoría de los hombres desesperados que trataron de huir no tuvieron tanta suerte. Los pequeños botes que navegaban hacia el sur en busca de las India Orientales eh, holandesa pues la pasaron, vamos, pasaron la quina, los aviones japoneses patrullaban el mar y los lentos botes pues eran patos de feria para ellos, incluso si lograban evitar las bombas o los ametrallamientos, pues muchos acabaron en, en islas desiertas, eh, deshabitadas, desoladas, eh, que había más al sur, donde allí continuaron las penurias. Una pequeña flotilla de tres vapores fluviales chinos del de año La Polca. Convertidos en cañoneros, van a lograr subir a bordo 700 refugiados, entre los que se incluía al vicealmirante Pulford y al contraalmirante Spooner, pero embarrancaron en, en una pequeña isla llamada Pompong, que era una roca desolada que los nativos llamaban la isla de los fantasmas, eh, y estuvieron allí tres meses, o sea, tres meses pasando, pasando las de Caín, hasta que los que los, que, los, que los rescatan son los propios japoneses. Eh, que cuando llegan, pues se encuentran a esta gente que estaba allí muriéndose de hambre, eh, muchos enfermos de paludismo, y que Pulford y Spooner, los almirantes británicos, ya hacía semanas que habían muerto. Aunque algún que otro bote logró llegar a, a, a Java, a las Islas Orientales Holandesas, los japoneses, eh, de todas formas, estaban conquistándola en, en otra fulgurante campaña, con lo cual los pobres salieron de Málaga para meterse en Malagón. Y en, en el transcurso de un mes, pues, los supervivientes afortunados se reunieron de vuelta con sus camaradas en la prisión de Changi, en Singapur, los trajeron de vuelta a los japoneses, pero de otros muchos pues, nunca más se supo, nunca más se tuvo noticia. A pesar de los peligros, algunos eh, lo consiguieron. Por ejemplo, el mayor, eh, el mayor Ivan Leon de los Gordon Highlanders creó una organización en la isla situada al sur y logró reunir a muchos fugados. Un pequeño eh, puñado de, de hombres lograron llegar a un pequeño bote de remo a, con, con, el, con el bote de remo a Australia, atravesando la isla ocupadas por los japoneses. También hubo quien escapó hacia el norte. Un puñado de hombres se escondió en las montañas o en la jungla y la mayoría pues, murieron rápidamente, pero unos pocos también lograron sobrevivir. Y en concreto, dos soldados de los Argill Highlanders. Recordemos que los, los Argill. Eran tropas veteranas y entrenadas en, en el combate en la selva. Pues dos de estos Argil Highlanders, que se llamaban Stewart y Bennett, lograron eludir a los japoneses en la jungla durante cuatro años. Y las unidades organizadas pues, fueron escasas también. Pues las la organizaciones, me refiero, de guerrilla. Estaba la DAL Force, que había sido aplastada en Singapur, y la Fuerza 136 de resistencia británica en Malasia. Que se va a quedar casi sin efectivo y aislada tras la caída de Rangún. Y eso hizo que las operaciones partisanas pues, recayeran fundamentalmente en elementos chinos comunistas o incluso en meros bandidos que veían eh, por igual a británicos o japoneses y no les importaba eh, saquear a uno o a otro. La mayoría de los hombres de Percival fueron enviados a la fortaleza de Changi, que se convirtió en una. Eh, prisión, eh, en una prisión, en un campamento de prisioneros de guerra, y allí van a pasar años en el cautiverio. Algunos lo hicieron a su modo, esto de ir a, al cautiverio, por ejemplo, los, los Highlanders de, de Hargill y los Sutherland, pues se eh, apoderaron descaradamente de sus propios camiones, mientras los japoneses los miraban con incredulidad, y se, digi, se dirigieron al campo de prisioneros al sonido de sus gaitas. Esto me recuerda. No es lo mismo, pero me recuerda al principio de, de la película de, del puente sobre el río sí, Kwai, ¿no? Cuando llegan, claro, cuando llegan los prisioneros claro, silbando. Claro, pero sí. en vez de eso, con las gaitas. Y bueno, el último acto en la caída de Singapur no llegaría hasta el 2 de septiembre de 1945, cuando el general Yamashita volvería a sentarse en una mesa frente al general Arthur Percival. Sí. Pero, pero, esta, no, pero vez, esta vez. en otro sitio, no en tierra firme. Es, eh, no, es, eh, sí, en, en Singapur. Pero no, pero en Singapur seguro. O fue. Eh, o no fue encima de, de un. Eh, fue encima. Bueno, no sé si. Yo, yo creo. Pues ahora, ahora me cogen, No sé si fue. Yo creo que fue en la misma mesa. Puede ser que sea en la creo misma recordar. mesa, pero, pero yo creo que fue encima del. O sea, en lo que es el. Eh, en un portaaviones, ¿no? O un, no pues no lo sé. Un sé. Sé que lo que rinde Yamashita esta vez no es Singapur, sino las Filipinas, a los norteamericanos. Ah, vale, vale. Vale, vale. pero no, no sé exactamente dónde, dónde fue. Pero sí, vale, es verdad vale. este que... Este me está confundiendo porque Percival también firma la rendición de Japón. O sea, participó ah. en la rendición de Japón con MacArthur. Que, ya, ya. que, claro. Ah, no pues mira no, ese detalle. Sí, sí, de hecho está por ahí. Sí, está, sí. Le hacen el. Se traen al fulano este, a, a Percival. Y dicen, oye, vente, trae, vente para acá, que lo tenían, vente a saber por dónde. Y, sí, y sí, bueno, es que se lo, el, 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 se lo traen. Bacazo tiene su, una diferencia con él de en plan de vas sí. a, firma de Quito también. Se lo, traen, se lo traen de un campamento de prisioneros de Manchuria. Ni más, ni lo, encuentran, lo encuentran en Manchuria y lo mandan en avión rápidamente para que Yamashita se le, se le rindiese. Tela. Tela. Bueno, las cosas sí, sí. están por ahí. O sea, que la, 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 sí, la. sí, sí. O sea que estamos hablando de dos momentos, claro. Yo los he mezclado. Pues probablemente sean dos, probablemente no. Es que la verdad es que no me ha dado por mirar. Yo había dado por hecho que era Singapur, pero claro, ahora que lo dice, no, no, no. Si y yo, yo hablaba claro, de si Yamashita de estaba Japón, rindiendo... Ah, pues no, no, no. En este caso fue la rendición de Filipinas. Oh, pues vale, eso, eso, eso tenemos que mirarlo. Eso hay que mirarlo. Vale, vale, Bueno, pues posteriormente ya Yamashita, el que llamaban el tigre de Malasia, pues sería colgado por crímenes de guerra tras un juicio rápido. El general Nishimura, que era el, de la, el jefe de la división de la Guardia Imperial, eh, que como he dicho, había caído en desgracia por su actuación en el desembarco en Singapur y había pasado el resto de la guerra retirado. Pues sería ejecutado también por su participación en la masacre de las tropas australianas en el río Muar, aquella que dijimos que se que cancelaron por un momento la ofensiva para cebarse con los prisioneros. El coronel Suyi, este, este sí que es un artista. El coronel Suyi, que era el jefe de operaciones del vigésimo quinto ejército, sobrevivió a la guerra y pasó los años siguientes oculto en Tailandia. Y cuando estuvo seguro de que ya no lo iban a perseguir, entonces regresó a Japón y escribió un libro titulado Senko eh, Sans, Sansenri. Y eh, este personaje tiene una trayectoria curiosa. En, en 1961 viajó a Laos y allí desapareció para siempre. Algunos dicen que murió en la guerra civil, otros o que, que acabó. Asesinaron. Claro, otros dicen. Pero hay otros que dicen que acabó de asesor de Vietnam del Norte. Y es porque tenía una fuerte visión panasiática y nacionalista. Y es curioso porque en Kaga, que es su ciudad, eh, una, la ciudad eh, una, una población de Ishikawa, pues los nacionalistas japoneses le han levantado una estatua, que es esa que se ve ahí en la foto. Y era un auténtico fanático. O sea, este era un mal bicho, según relata Max Hastings en su libro Retribution, The Battle of Japan. Eh, dice Hastings el coronel Masanobu Tsuji era un fanático que exasperaba continuamente a sus generales por su constante insubordinación Tsuji era en una ocasión quemó una casa de geisha para mostrar su disgusto ante la, ante la fragilidad moral de sus oficiales que se encontraban en el interior sus excesos fueron algunos de los peores errores japoneses en Guadalcanal fue responsable directo de las brutalidades cometidas a prisioneros y civiles en todos los territorios dominados por el Imperio de Japón donde se desempeñó. En el norte de Birmania llegó a cenar un hígado extraído a un piloto aliado muerto castigando a los cobardes que se negaban a probar esa comida. Madre mía, estaba mal de la cabeza. Imagínate... El... Eso, no es este... eso no es tradición japonesa, colega. Este individuo. No, Qué tal aún. Sí, sí. Bueno. Y bueno, ¿te acuerdas que te dije que la, la Unión Jack había sido escondida? Sí. Eh, esto pues volvería. A ver, esto esto huele, huele a lo mismo de, la, 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 de lo de la Nuestra Señora de la Almudena. La escondieron para sacarla cuando se fueran los otros, ¿no? Vamos, eso así, te conoces la leyenda ¿no? de la Almudena. Pero sí, que... sí. Bueno, hay varias de esas también, sí. Varias leyendas de. Pues, a, a, pues eso cuando llegué, cuando se reconquistó Singapur, pues eh, fueron a buscarla y la, la izaron de nuevo y la hicieron ondear en Singapur tres años y medio después. Y, pero lo triste es que sí que es verdad que muy pocos de los cautivos vivirían para ver la ciudad liberada, porque fue un auténtico infierno. En los campos de prisioneros murieron miles de hambre, de malaria, de heridas, infecciones, maltrato, etc., otros miles murieron en el Valle del Cuay, por cierto, en la construcción del Ferrocarril de la Muerte, que es justamente al que hace alusión la película del puente sobre el río Cuay, que eran 400 kilómetros con un coste que tuvo esa vía ferroviaria de 102 vidas por kilómetro de vía. Madre mía. Y, y, y curiosamente, entre los supervivientes de estos prisioneros eh, había un famoso dibujante que se llamaba Ronald Serle que ilustró después ya de la guerra ilustró los horrores de los campos de prisioneros eh, si se busca por internet hay, hay muchas de sus viñetas se, pues se pueden ver de que, pues, que representan pues, la vida cotidiana en un campamento de guerra o sea en un campamento de prisioneros de guerra es decir a cabeza empaladas, en, en pincho eh, cabezas decapitadas puestas en la cornisa de una ventana, bueno, y una serie de cosas terribles, absolutamente terribles. Y hasta el día de hoy sigue discutiéndose por qué cayó Singapur. No parece que nadie haya dado respuesta exhaustiva. Lo que sí se puede afirmar es que en 70 días el pequeño ejército de veteranos de Yamashita, pues... Eh, Atravesó toda la península de Malasia, como hemos dicho, y entró en Singapur. Y no solo se había perdido la fortaleza inexpugnable, no solo se habían perdido 130.000 hombres y dos grandes acorazados, sino que con ella se perdió además el mito de la invencibilidad británica y, sobre todo, se desvaneció para siempre un modo de vida que ya no iba a volver. Winston Churchill lo describió como el mayor desastre jamás sufrido por las armas británicas. Curiosamente, nunca se ordenaron pesquisas en el Parlamento británico sobre la debacle de Singapur, y eso que Churchill había ordenado una investigación del desastre de Creta en mayo de 1941, o sea, apenas unos meses antes. Podría ser también el motivo por el que tantos documentos oficiales del, del Gobierno sobre la campaña malaya todavía permanezcan eh, clasificados. Y como hemos visto, la causa principal de, de la derrota británica pues puede explicarse por la subestimación occidental de los japoneses como adversarios potenciales y el increíble engreimiento y la complacencia de los sucesivos gobiernos británicos y del régimen colonial de Malasia, que se dirigieron como un sonámbulo a una guerra de grandes dimensiones en el lejano oriente, convencidos del típico: eso no va a pasar aquí, eso no nos puede pasar a nosotros. Solo el domingo 15 de febrero de 1942, cuando los japoneses victoriosos reunieron a decenas de miles de, de soldados desmoralizados británicos y de los dominios, eh, también personal de tierra de la Royal Navy y personal de tierra de la RAF, a, además de a, a miles de desertores borrachos y amotinados y a los integrantes de, de un mando humillado, eh, solo entonces se dieron cuenta los británicos de Malasia de que, de que su mundo se había ido con, con ese desastre para siempre. Ahí podemos ver cómo quedaron los pobres búfalos, lo que iba a ser el orgullo de la RAF frente a esos aviones copiados de los japoneses, esa tecnología de segunda. Y por si tuviesen alguna duda, en cuanto a, en cuanto a unos cuantos bayonetas y unas cuantas violaciones de japoneses a la aterrorizada población civil, le hicieron entender... Rápidamente lo que sucedía, los sacaron de esa realidad onírica que, que estaban viviendo y los días del dominio incuestionado de los señores blancos en Asia, pues llegó a Tal su fue, fin. Te lo, iba, te lo iba a comentar. Que, <laughs> ¿verdad? Que no es, y, no es un tema exclusivamente de en plan de estos tíos. Exactamente. Son humanos. Desde luego no son unos inútiles como los pintaban. Eso estaba Exactamente, bien. exactamente. Y los miserables habitantes de Malasia, pues simplemente lo que habían hecho era cambiar la fuerza de ocupación colonial británica por una fuerza de ocupación colonial asiática. Pero el mito de la superioridad blanca en Asia, pues sí que quedó eh, por fin eh, desvelado de una vez por todas como una mera ficción. Y ya las cosas, pues obviamente no volverían a ser iguales, porque acabó la guerra y acabaron ganando. Pero como tú dices, no se recuperaron esas colonias. Y a lo mejor el que viene tampoco es que sea mucho mejor. Es decir, que, que fíjate, Sí, pero sí que es. El... Tal. Vale, no eran tan clasistas a lo mejor como nosotros. O sí. O, pero sí, o sí. Pero o que, sí. que no tienen por qué ser mejores por, muy, por sí, mucho sí. que sean asiáticos. Eh, a mí una cosa que, que, claro, hemos estado viendo pues los desastres de que si a los estadounidenses los sacan de Filipinas, que si a estos. Les hacen esa, en, en, en la guerra ruso-japonesa, les pegan una paliza a los rusos, y aquí, porque está enmarcado dentro de la Segunda Guerra Mundial, esto es un desastre, vamos, o sea, como, como el de la ruso-japonesa, clar, clarísimamente, o sea, clarísimamente. como Sushima, mucho más, a, mí, a mi modo de ver, me parece, Oye. es una debacle total. Además, debacle, que los japoneses lo hacen bien, pero los otros es que es, es, que es nefasto. Es, la, es nefasto. Es Sí, Bueno, sí, están lejos. Hay una guerra mundial. Están en el norte de África, están en el Atlántico, están conteniendo a Hitler. Pero es verdad que aquí se vivía como. Yo creo que aquí estaban viviendo todavía a mitad del siglo XIX. Era como una ensoñación, ¿no? Eh, como Shangri-La, ¿no? Es como que, ese es, mundo. Es que es, es que es eso. Es como. Vamos a ver. A Rusia. O sea, que no son los, la primera potencia a la que. Los japoneses se pasan por la piedra. Es como, eh, colega, tenés un poquito de respeto, o sea, aunque sea por tu bien, o sea, que no es una cosa, que no es porque yo tenga que defender a los japoneses, que no es eso, ah. es como, joder, que es que a los rusos se los han pasado por la piedra, que han ido avanzando, 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 y, y tío, que no son los inútiles, que hasta sí, los sí. americanos estaban muy inquietos, jugar en fin. Sí, sí, y le, y le hicieron unos cuantos rotos también. Eh, pero por eso te digo, es como, Tío, sí, sí, sí. En fin, que no, o sea que tienes que tener cuidado. Si no, porque los estás sancionando a los, a los japoneses. Por, por, porque realmente, pues les temes, ¿no? Eso es lo que estaban haciendo los, los americanos. Bueno, mm. pues, tío. No sé. Eh, es un otra otra más, ¿no? De, pero bueno, está que como queda camuflado dentro de la pro, Segunda Guerra claro. Mundial, la gente no y lo ve tanto. Pero, claro, bueno. y los primos, los primos los salvaron, porque si no, ¿de qué? El primo de zumo Sol. Los australianos también, que andaban muy cerca. Sí. es que esa es otra. El tener una base cercana es fundamental. Ah. O sea, cercana. Por... Vale, no es. Esa... Australia no está al lado. Pero. Pero hombre, más próximo. No, bueno, está ¿no? bastante cerca. Para un barco está bastante cerca. Efectivamente. Lo que pasa es que en Australia tampoco había nada. En Australia había hombres, pero no había nada. Efectivamente. Pero bueno, Las armas tenían que venir de la antípoda. Pero tienes, tienes un terreno ¿no? donde poder hacer cosas, un continente, sí, ¿no? sí. básicamente. Sí, sí. Y, y que no es lo mismo que lo que tenían que hacer los, los americanos, que era ir pillando islas, <ríe> <Sí>. <ríe> construyendo un aeródromo y, y así. Sí, sí, sí. En fin, bueno, pues nada. Bueno, Hugo, si te parece, pues vamos a pasar a la parte de bibliografía, ¿vale? Muy bien. Bueno, ya sabéis que la bibliografía viene de manos de ediciones Salamina. Eh, bueno, Hugo, pues ¿qué, qué, ¿qué podemos hablar de la bibliografía? Pues bibliografía de, de esto hay bastante, hay bastante. Yo eh, voy a Por citar solo la... Ajón, seguro que sí, claro. <laughs> Hay bastante, pero... Eh... A ver, antes de que empieces, ¿son autocríticos sí o no? Eh, hay sí, todo. hay uno hay uno que, que sí es autocrítico y los demás pues simplemente se limitan a, a narrar sí, a modo de crónica vale, lo que pasó, pero sin hacer mucha sangre tampoco. Vale, y ese es inglés o es simplemente. Sí, sí, sí. Vale, sí, vale, sí. Vale, no, bueno, son bien. todas inglesas. Creo que son todo, todo, todas son inglesas. No lo he mirado. Pero creo que todas son inglesas. Bueno, bien, bien, vale. Ok. Pero bueno, vamos, son, eh, son cinco libros. Eh, el primero se llama Singapore The Pregnable Fortress, es decir, la, la fortaleza expugnable, no inexpugnable, de Peter sí. Elfic, que este es, eh, pa, a mi entender, a mí el que más me ha gustado, el que, el que más chicha le he sacado. Oye, cuidado, eh, cuidado con, el, con la traducción, ¿eh? que suena así como la fortaleza preñable, pero vamos, seguro que es ah, un Fortress sí. o algo así. Claro, es expugnable, expugnable. Sí, sí. La fortaleza es expugnable. Luego está Singapur, a sola, de Luis Allen. Uh -huh. eh, después está Fortress, de History of the Siege and Fall of Singapore. Eh, tengo también The Defense and Fall of Singapore, de, de Brian Farrell. Ahí no estoy diciendo el nombre de los autores. No, el primero has dicho Peter Elfic. El Elfie. primero es Peter Elfic, el es segundo de Singapur Luis es Luis Allen. Allen. Sí, vale. El tercero fortress the history of the Siege and Fall of Singapore es Kenneth Attiwil. The Defense and Fall of Singapore es Brian Farrell. Y luego, curiosamente, encontré un libro que está dedicado exclusivamente a, el capitán, a nuestro capitán Honig. o sea, Odd man out the story o de Singapur Traitor a ver, que es también de Peter, Peter Elf. Elfic. este se hace sangre o sea le gusta y este, hace, a este le gusta sí, se, sí. se divierte mucho es que sí sí pero me hizo me hizo es curioso que haya un libro exclusivamente dedicado al trai, al, al traidor pero de este, al, tra, al traidor principal porque había unos cuantos es que película, es de que película. Es que película y además me parece sí. que es decir que es una cosa útil es decir tú te lees la historia o sea, un traidor, ¿no? Un agente que está ahí un espía. tal. Bueno, pues tienes que ver el patrón, cuáles son sus motivaciones, intentar entenderlo. Ah. Y, y, ¿Y cómo lo captan ¿cómo, no? lo captan? ¿Cómo lo captan los japoneses? Porque claramente sí. estaban buscando un patrón. Claro. Tiene claro. está así desafecto con De el... hecho, lo, lo, lo captan en Japón. Una, en una visita de cortesía del ejército de tenía ¿sí? Lo tenían super fichado y ahí es donde lo captan. Probablemente sí, sí. lo invitarían y todos. Sí, sí. Sabrían que era la oveja negra, el outsider, que nadie, que todo el mundo pasaba de él, y dijeron, nada, ah, este, este es vulnerable. Sí, sí, toma saque, tomase, colega. Toma, saque. Sí, sí. Pues muy Ajá. bien, muy bien. He mirado las fotos, te las envía ahí por, por Skype para que si quieres verlas, he encontrado la foto de la rendición de efectivamente eh, con eh, Yamasita y todo esto, y efectivamente es interiores. Y luego está la otra, la que firma Percival, eh, pero ya esa es la rendición total de Japón, que están allí los. Veo ahí que hay oficiales. Eh, hay oficiales de, de, de un montón de países. Australianos, rusos, claro, ahí, claro, ahí, franceses, ahí estarían ya todos. Claro, ahí sí, estarían sí. ya todos. Sí, sí, eso es. Vaya, vaya. Sí, sí. Pues nada. Ah, y aquí está la de MacArthur, ¿sabes? ¿sí? Claro, que aquí ya mira aquí que se ve. Este. La pluma se la está dando a, sí, sí, sí. a Persico. Yo creo que yo creo que está la rendición en la bahía de Tokio, ¿eh? Sí, sí, en esa, el acorazado. Esa Es sí, la rendición sí. total de Japón. Es y aquí blanco. veo, hay un oficial, veo un ofici oficiales holandeses, veo oficiales soviéticos, franceses, y aquí están todos ya. Si quieres, son los holandeses los que van de blanco, ¿no? De la famosa, eh, cuando, si los la holandeses son o... los de la, la esquina izquierda. Sí. Eh, hay un americano y luego dos holandeses. Pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, qué interesante, la verdad. Eh, sobre todo todas estas cosas de En plan, tienes que estar, tienes que estar ahí todos los aliados y toda esta gente para mostrarlo, ¿no? Y bueno, un acto, un acto protocolario, pero bueno, ahí está. Eh, pues muy interesante, la verdad. Eh, Hugo, el, el programa de Singapur. Eh, un, bueno, eh, inexpugnable, qué es inexpugnable, ¿no? Y luego también aquí hay una parte de, de, de política, que está ahí metido, de gestión política, de los recursos. Casi, casi es, es como un choque con la realidad. Sí, yo al oh, imperio, no sé qué. Mira, la realidad es que no puedes defender lo que está en la otra punta. Y no puedes enviar recursos porque bastante tienes en tu casa. Es, es muy chungo, pero... Sí, sí, sí. Bien, bueno, y está sí. el, el detalle que hablamos también más al principio del programa, de que lo que no querían bajo ningún concepto era provocar a los japoneses porque interesaba estar vendiéndole caucho a los norteamericanos hasta el final, porque era una fuente sí, de divisas para terrible. sufragar la guerra, que es terrible también eso. ¿eh? Pero es como, tío, no te das cuenta que esta es una guerra, colega. ¿Cuántos hombres causó eso? O sea, ¿cuántas muertes? Es que... Claro, o, o, o la pérdida, incluso la pérdida de las colonias, que se podían haber fortificado en condiciones, y se podían, pero por no provocar, para seguir vendiendo. Money. Mm. Cuando hablamos de, en plan de, que decía, creo que era Napoleón, eh, que detrás de toda la guerra se, lo único que hay es dinero, dinero y dinero. Eh, sí, eh, eh. En fin, pues ahí estaban, ahí unos y otros pues intentando, entonces, claro, que los, los japoneses, aparte de querer echar a estos y todo esto, toda esa propaganda, a ver, los recursos son... <laughs> Era lo que querían alcanzar ellos, sino porque se iban al sur y no a, claro, claro. a otros sitios. Claro. Así. Fueron obli obligado... Sí, señor. Pues eh, Hugo, vamos a tenernos que despedir, pero ya sabes que antes, pues, tenemos que dar las gracias a nuestros, pues, a todos los oyentes, por el boca a boca que nos eh, bueno, hacen que llegue histocas a un montón de gente. Eh, agradecemos todos los comentarios que nos dais intentamos hacerlo aunque está, esto lo estamos grabando en vídeo y todo esto y va después en audio por supuesto intentamos que todo eso pues eh, todos los comentarios pues intentar ser lo más descriptivos posible y tal y las imágenes son todas que las podéis encontrar fácilmente en internet de todas formas eh, y de entre estos oyentes, de todos los oyentes que seguro que hacen boca a boca y todo esto, pues eh, tenemos que dar las gracias a los mecenas y entre ellos al que ha producido este programa, que es José Ángel. Y nada, Hugo, ya nos toca despedirnos. Nos toca despedirnos. Eso es. Que ya sabéis que a Hugo lo podéis encontrar como Hugo A Canete en Twitter y a. A mí, como goyix barra hojas al duero, ya me conocéis, y a Hugo también, y nada, todo cualquier cosa, estamos en todas las redes sociales, vida y por haber, pero eh, si queréis encontrarnos fácilmente, ahí sale toda la información, istocap.com Así que nada, ahora ya nos despedimos. Pues cinco horitas, ¿eh? A lo mejor casi duramos más que Singapur, ¿eh? Ah, pues, sí, sí, sí. Por lo menos tenemos firme decisión de resistir. Sí, señor. Sí señor. No, sí. es que es una. A ver, es un desastre. Como he dicho, podría ser un programa de, de cagadas en sí mismo. Sí, bueno, pues ya tenemos dos anatomías de desastre: el de Dieppe y el de Singapur. El de Diepe, macho, madre mía. Ah. Madre mía. Es que hay algunos desastres que merecen un programa. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, sí. Es terrible proponernos que, que la gente nos diga, oye, ¿por qué no tratáis este desastre? Tal, pero que sea una cosa que sea incontrovertible. Es decir, eh, ¿Sí? la única controversia puede, que puede haber es: eh, vale, este desastre, este desastre, bueno, que sea innegable que sea un desastre, porque el de es un desastre a todas luces, no es innegable eso. Ese perja. Hemos dedicado mucho programa, pero no lo, no lo tratamos tanto como desastre, sino como, como desastre, ¿eh? polémica, sí, sí. puede que ah. se pueda ver como desastre. Mucho, muy bien lo hacen los japoneses, es inesperado, que llegaron hasta allí, bueno, no sé, pero bueno, este es que es claramente un desastre. O sea, es que no, no, no hay por dónde cogerlo. Y el de YEP igual, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, Hugo. A Venga, nos, nos vemos. vemos. Adiós a todos. Hasta la siguiente. <laughs> Semper fidelis.